Vale vale y se puso bucle vamos al discord. Vale, vamos a primero a ver cómo está el tema este del audio, porque estoy viendo la, la barra muy cerca del rojo, no sé por qué. A ver si se ha jorobado algo de los filtros. No. Está puesto para, para que no los capte. Por ejemplo, bueno, pues no está captando ahora como es con la barba. Ni idea. <coughs> ¿Esta, mira? Ah, vale. mm. Esta creo que era para la contenders. Mm. Esta captura de audio no sé ni dónde es. Tengo dos capturas de audio diferentes aquí que no tengo sin uso. Estupendo. Hola, Hola Nipe, ya estoy por aquí. ¿Qué tal, buen ¿Qué? señor? Tú ya mismo abrirás, ¿no? Sí, está abierto ya por, por si la gente va entrando. No, sí. Ahora más va a salir un anuncio ahí de fútbol. <laughs> Ay, estoy reventadísimo. Ay. Por ti, a ti te ha saltado la cosa esta de rellenar un formulario en tweets para los ingresos y tal y cual. Sí, que tuve que hacerlo. Lo hice en YouTube, pero aquí aún no lo he hecho. Sí, lo hice. Pero, bueno, pero Ya lo había hecho hace un tiempo y dije lo mismo. Y pase. Pues, <laughs> Digo, no ha cambiado mi situación económica. Sí, acepto. En YouTube igual. En YouTube incluso me mandaban cartas, tío, porque lo hiciera en físico, digo, sí, en físico voy a hacerlo yo. Eso es una carta, de las a... cosas más, más estúpidas <laughs> que tiene YouTube. De... Es como lo de los copyright, que tú... Te, te ponen un... un te, te, te intentan hacer un strike y tú si lo contestas le tienes que dar tu nombre completo de información fiscal a la persona que te ha reclamado el vídeo. Aunque esa persona no tenga que dar datos. Bueno, es, bien, esa... es un poco digo, a ver, Yo veo que YouTube me sigue pagando cuando cobro y digo, no me ha dado ningún problema con, el, con lo de pagarme. Digo, entonces yo no hago nada. <risa> <risa> yo no tengo que hacer nada, yo no, no genero tampoco muchísimo dinero. No, bueno, sí, como hay que alcanzar unas, unas cotas. Hasta que no alcancen el... los mínimos, yo ni me preocupo. Sí, básicamente. Creo que tengo los audios bien, porque antes grabé un vídeo para Gran Blue y me, me parecía como que estabas llegando al límite superior del audio. A ver que me escuche en tu stream. A ver, se escucha altito. Sí, se escucha alto. Un poquito más alto que tú quizás, ¿eh? pero un chispito. Vale, pues te voy a bajar. Menos dos. Yo es que tengo menos un decibelio y a ti tengo ahora menos dos. A ver, ahora. Sí, yo creo que así está bien. Vale, perfecto. Ya está. No sé si es que le han cambiado algo aquí al, al OBS o... no tengo ni idea, pero algo ha cambiado desde antes de mis vacaciones ahora. Uh -huh. Es como más sensible. ¿Sí? He estado mirando antes los filtros y los filtros están igual. Tengo para que el ruido sea 30 decibelios para abajo. No, se escucha perfecto, ¿eh? No hay ruido ni nada. Vale, perfecto. Pues. ¿cómo, ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Esperamos unos 5 minutitos más? O. Si quieres, por la cuenta. Sí, es verdad que coño, que está aquí en pausa. Y, y ya está. Hmm. Ya, ahora tendrá que venir Sai. Bueno, o sea, ahí está, está reventado en teoría porque estuvo con, con el Internacional este que jugó. Y no, lo de dormir no. como que no se le da muy bien. No. <laughs> es verdad. Trancha chaval. Esta juventud... <laughs> Ya veis, nosotros cuando éramos un pelín más jóvenes, de. Eh, eh, ostras, que son las 5 de la mañana. Mm. ¿Es temprano o es muy tarde? <laughs> Esa es la pregunta <laughs> que tenías que hacerte. Mm. Y no por ir de fiesta, sí, porque nosotros somos, somos frikis, o sea, no, <laughs> no es por eso. <laughs> sí, sí, literal. Por cierto, aquí están cerrando la discoteca y todo, tío. Se han quedado. La gente no va tanto, de... ya no sale la gente de fiesta, tío. Brutal. A ver, descubrieron que hay otras cosas aparte de emborracharse en estos este año y medio que estuvieron ahí con lo del COVID. Y entre eso y que brutal, ahora mismo sí, sí. las relaciones interpersonales como que te pueden llevar a juicio muy fácilmente, entonces la gente dice, ¿para qué? <laughs> sí, sí, es brutal, es. Yo creo que una combinación de ambas, ¿no? Sí, básicamente. Uh -huh. Hay un hay un desconcierto descomunal a la hora de qué puedes eh, qué puedes utilizar para conversar con una persona o eh, las señales que me esté mandando una persona serán señales de lo que yo creo o tengo que meterme en su cabeza para saber qué es lo que intenta proyectarme porque a lo mejor es que después cambia cambiado de opinión y la opinión cambiada es la que vale, es de, no me merece la pena. Qué puta, qué puta forma más, más complicada de vivir, ¿eh? Eso es que, yo es que flipo, tío. con forma de complicarnos tenemos, ser humano? Ya ves. O, o, o de que nos compliquemos. A ver, que... esto es, es bueno, una bien, cosa bien. que yo dije. A... Yo tuve una conversación este verano con uno de. Es que las relaciones por internet no son relaciones reales. Hay que tener a la persona delante yo Mira, <laughs> eh, en internet. En las conversaciones más sinceras que puedes tener en toda tu vida. No, es imposible. Te están ocultando algo, están ahí detrás de un ordenador y yo. No, porque eh, pudiendo ignorarte, alegando cualquier cosa de Internet, un fallo de Internet, no estaba en el ordenador, con lo que sea, están hablando contigo en lugar de ignorarte. En cambio, una conversación persona a persona, la persona está delante tuya, no puedo oír. <laughs> Es como un grupo de amigos. Tú te vas con tus dos colegas a un grupo de amigos que solo dos son tus colegas, el resto no. A lo mejor hay alguno que es enemigo, incluso tuyo, en el grupo. Sí, 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 eso pasa, eso pasa. Muchísimo. Y, y estáis ahí, en presencia unos de otros. Y es de o, o tiran todos de hipocresía o, o van a saltar chispas. En cambio, aquí en tenía... internet tú tienes sí, una sí. conversación en un chat general y quieres una conversación privada y la tienes al mismo tiempo sin que despierte sí, sospechas de la gente por un canal privado. Yo tenía una amistad, llamémoslo así, que cada vez que uno. O sea, por ejemplo, estábamos en un bar, ¿vale? Pues si iba uno al baño, hmm. pues lo ponía verde. Si iba otro, lo ponía verde. Así, ah, tío. Era <laughs> increíble, eh. para <laughs> apartado, tío, tío, pero tío. <laughs> tío, <laughs> córtate, ¿eh? y yo, porque yo ahora lo voy a ir al baño y hablar lo mismo conmigo, ¿no? Brutal, brutal. Ya, el tema es que estemos esas dos cosas al mismo tiempo. Es de... Hay, hay, eh, <laughs> las relaciones interpersonales en persona incentivan a la hipocresía en grupos grandes, pero al mismo Todo tiempo mismo. Eh, quieren sinceridad absoluta. Y es de... Mmm... No, lo que no quieren es enterarse de que la mienta Hombre, pero es, es lo mismo que una persona que. Pero miente. Es decir, miénteme, miénteme, pero que no me entere. Eh, eso, eso sería la definición, tío. Exacto, exacto. Eh, es que esto es lo mismo que eh, cuando alguien compra un juego que es una mierda, pero se ha gastado 70 euros en el juego. Ah, sí sí, 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 sí. Lo va a defender como si no fuera tan malo por el hecho de que inconscientemente justifican <laughs> su compra. No quieren. Claro. No quieren mm. ser el tonto que ha comprado el juego. Y así pasa con todo, con opiniones de todo tipo. Es de, no es que yo dije esto y si ahora me, eh, digo de que me equivoqué, es que quedó como alguien que se ha equivocado. O incluso gente que dice la cosa más estúpida de todas, que eso es estúpido a mi parecer, pero tienen una justificación interna. La que no tiene justificación alguna es de, no, es que si cambio de opinión, van a pensar que soy un camisetero. Y es de, eh, eh. y hay gente que tiene esa opinión. Eh, eh, pasa lo mismo con los hooligans de los ya equipos de fútbol, con eh, o, sí, fútbol, lo incluso mismo. conceptos sí. más esotéricos y todo lo demás, es de, que si te has equivocado, si, si hay algo que te dice, a ciencia cierta, y tú te, te convences fácilmente porque es lo, es lo más fácil ver la realidad delante tuya, pero dices, no, es que si no, quedo como alguien que cambia de opinión. Desde, y, ni que bueno. fuera algo malo, tío, eso es, es bueno. ni que fuera algo malo cambiar de opinión. y. y, y... Y darte cuenta que te he equivocado y dices, hostia, me he equivocado, lo que dije ayer era una tontería, pues tenías razón tú. Eso, <laughs> en ese momento maduras y tu cerebro como que mejora, ¿no? <laughs> a ver, es, si que, no que, es también... que te quedas siempre en el mismo punto. Eh. Es que también da más peso a cuando tú dices algo. Porque si dices algo, es de, lo digo porque estoy convencido y si llego a cambiar de opinión, lo digo. O sea, claro. cada cosa que dices tiene más peso. Porque no estás defendiendo claro, una claro. causa perdida, que sabes que está perdida por el hecho de que la tomaste hace 15 años. Sí, sí, es una soberana estupidez. Pero esto, pasa, mí, que es gente... que hay muchas cosas como, como la gente que pide perdón eh, sin tener que pedir perdón. Es de, eh, si no pides perdón, a no ser que haga falta, cuando lo pidas, tendrá más peso. Sí, además que. Eh, no le piden perdón a la persona que le han hecho daño, piden perdón como al, mu al mundo, al mundo que lo está viendo, perdonad mundo, no me criticáis, ¿sabes? Sí, es, es, como, como, es como pedir perdón como concepto. Exactamente, exactamente. A la sociedad, pido perdón a la sociedad, tío, mm. directamente, de, oh, lo he hecho, que está mal. Mira, se va a pedir perdón que por algo que le ha hecho a una persona, y se pide perdón a una persona, yeah. no, no a un concepto, tío, pero esto acá ya, hombre. Eso me, eso me hace gracia porque por ejemplo en, en la sociedad japonesa es ultra común el que toda la gente diga perdón, sumimasen o lo que sea Pero sin embargo tú ves los animes y cada vez es más frecuente la típica chica esta que es así más, más libre Que le dice al chico de no pidas perdón por todo O, o incluso en el de Sonobiske doll, este de la, de la gyaru que le gusta el cosplay eh, uh -huh. Y el chico que hace las muñecas ah, que sí, chulo. lo hacen al revés, uh -huh. es de es que yo no digo que algo es hermoso porque cuando lo digo, lo digo de verdad. Entonces llega un momento uh -huh. en el que él está cansado y ella ha estado haciendo cosplay delante de él y la ha visto hermosa. Y medio dormido dice: Hoy estabas hermosa. Y claro, como antes le dijo eso, ella pues se explotó un rubor. Porque tiene mm. mucho más peso que que se diga así porque sí. Eh, claro, claro, claro. Sí, sí. Totalmente. La cosa la, importante la es que se dice el, cuando el, hace el, falta es mejor que decirla siempre. Las palabras tienen el valor que le damos. ¿eh? Okay, A ti, ¿cuál es tu comida preferida? A mí, eh, la pasta. Pues si comieras pasta todos los días, ¿seguiría siendo tu comida preferida? Pues, seguramente no. Seguramente no. Seguramente llegaría un momento que la aborrecería. O, o probarías pasta. otro plato que no fuera tu favorito, pero como es algo que sabe bien y es novedad, mm -hmm. Mm -hmm. tú dirías ostra. Exactamente. Pues sí, sí. Imagínate que me tirase cinco años comiendo pasta. Evidentemente, cuando probase otro plato, sí, me gustaría más que la pasta. <laughs> Incluso aunque antes me gustase mal, Eso seguro Porque eso es eh, cosa del cerebro 100% A mí es eso me pasa Con el LoL, por ejemplo Paso un tiempo sin jugar al LoL Y las primeras tres partidas que juego Parezco diamante Por el hecho de que como lo pillo ahí con entusiasmo Y tal y cual Pues el otro mm. día me jugué una partida con Gunplan Porque había visto un vídeo en Twitter y digo Voy a jugar una con Gunplan que llevo Un mes o dos meses sin jugar nada al LoL y me hice un 13-0. Y <laughs> es ostra, está divertido esto, ¿no? <laughs> hmm. Hay, que, hay o sea, que tomarse descansos para poder disfrutar al 100%. Yo, de la cosa. yo me he tomado, por ejemplo, ahora un descansito de Shadow esta estas dos o tres últimas semanas. He estado jugando un montón a hmm. Arena. <laughs> Llevaba sin jugar a Arena tres años. Ah, oh, pues mira. Y disfrutando con, con Magic. Pues yo, mira, en... allí en Galicia, en mis vacaciones, eh, puedo decirte de que jugué un poquito más Shadows de lo que jugó aquí en Valencia. Eh, pero mayormente lo que he estado jugando es casi cero rankings y todo copas y cosas así. Y esta copa, por ejemplo, como es así aleatoria, pues no me atrae esta mucho, pero... <laughs> esta copa es que yo creo que son unos modos que la primera vez que lo ponen te gusta, pero... Cuando yo lo he jugado una vez, ni, ni, siquiera, ni siquiera una vez. Sí, cuando ha jugado cuatro partidas de este modo, ya es que le pierdes todo el gusto. Me pasa eso con todos estos modos, tío. No me apetece a, nada. No a ver, es como qué. el modo este de todo elatorio, de que tú descartas una gema y te o sea, fabricas es el gana. peor de todo. Es el peor de todo. <laughs> ese es el peor, pero con diferencia. O sea. Pero malísimo. Esta, esta toma dos y después está ese. O sea. <laughs> Lo, los que están menos mal son los que tienen los mazos predefinidos. Son los mm. que están un poquito mejor. Y aún así hay tanta diferencia en, entre algunos que tampoco es para tanto. Y por ejemplo, el de ahora, si te toca Forestal, estás de... Ay, ¿En serio? A mí, por ejemplo, en la final me llegan a poner eh, algo, que no, algo que no sea vampírico, dimensional o, o clerical. Y, lo, y sé que lo voy a pasar mal Y eso que está en Nigromante también que es una posibilidad Pero te toca forestal O te toca imperial Y es de ¿En serio tengo que jugar esta mierda? <laughs> Yo aún no, aún a no he mirado te... Que me va a tocar esta final Estoy por el grupo Yo, A encima A mí me da una pena lo de los Grand Prix Del juego que es, al principio era una cosa Un poco salir de diferente Y ya se convirtió en como otro modo de juego recurrente Para farmear cuando algo se convierte así, ya que se pierde como la gracia, ¿no? A ver, es una forma también de, de reactivar a la peña, porque eh, sabe, sabemos que la gente tiene muy poca retención de la atención y de y de algo en una semana, ya están mirando guías a mitad de la primera semana para copiar mazos de otras personas y, y dicen, no, es que ya llevo dos semanas de la expansión y ya me aburre. Este, es que a lo mejor... No has hecho tu experiencia, has hecho la de otro. Entonces, esto de las copas eh, como que le saca un poquito ese entorno, eh, círculo vicioso a la gente que va directamente a copiar cuatro cosas y ya está. Por ejemplo, estas copas, como la de ahora, eh, es, es la perfecta para esa gente porque no pueden copiar mazos de ningún tipo, pero sí que pueden plantearse algo antes de, de empezar a, a robar cartas. El cambio, el de las gemas aleatorias es que no puedes plantearte ni el propio turno en el que estás. No, eso me va horrible. Pero a mí, a mí los GP ya. Los GP me gustaron. Los 7 hasta, hasta el 10, más o menos así. Cuando ya jugué el décimo GP, ya a mí ya me llegaron así. Esto ya es todo lo mismo. Yeah. No sé, es que he hecho, he hecho, de, he hecho en falta algo diferente. Es que se acomodan mucho en un modo de juego GP, apoyar pues apoya todo GP. Ya, pero ¿qué, qué podríamos es... cambiar? Es que eh, tiene que poner modo de juego. No... Tiene que innovar. No. El, el juego se está. Ha llegado un momento, unos años, que es lo único que cansa es sacar expansiones. y ya está. Y eso al final. A ver, eso es, es, es que lo que hacen un... todos los juegos de cartas. En todos los juegos de cartas, pero como no haga algo más, la gente se va a aburrir. Yo, yo... A mí me encanta y. y... Eh, no, creo que ¿Y sea y si? tal, no creo que sea tan así. Eh, Tú piensas, todos los juegos de cartas eh, funcionan ah. así. Y todos tienen un público. El público no tiene uh -huh. por qué ser siempre el mismo. Por ejemplo, yo jugué Magic más de una década. Y lo jugué competitivo y con cajas y cajas de cartones. Eh, yo tenía muchas pausas entre, entre una y otra. Y a lo mejor yo tenía uh -huh. mi, mi mazo, dos mazos como máximo. Y lo jugaba con mis amigos Para prepararme para el torneo X Con el que ibas exactamente con el mismo mazo En los juegos estos digitales Tienes la oportunidad de estar cambiando de mazos eh, No tienes que tener Cajas y cajas de cosas, es como Warhammer Tú tienes tus, sí. tus figuras y, y tienes las eh, figuras que eh, tienes Pero eso también le ha quitado Un poco de la magia, tío Porque cuando tú tenías las cartas que tenías Tú te tenías que apañar con lo que tenías Y como jugabas con tus amigos Te daba igual ya, Pero es que aquí, eso es otra época, otra época, eh, otra época con otros jugadores. Diferente. No hay otra, otra forma de pensar para todo: los videojuegos claro. en general. Los videojuegos, tú antes te podías tirar tras cuatro horas con un videojuego para hacer una pantalla y no pasaba nada, y era lo más normal del mundo. A ver, ah, basta con ver. Hoy en día, eh, la rareza es que salga un, un juego por turnos que sea la hostia. El Baldur's Gate ha sido uno de ellos. Mm -hmm. Pero juegos por turnos es muy complicado que la gente los perciba como buenos. Siquiera, siquiera percibirlos In, como buenos. Incluso el Baldur's Guy, que es buenísimo, yo no sé si tengo ya. No tengo la paciencia que tenía cuando jugaba yo ese tipo de juegos. Ese es el tema. Y, y piensa de que ahora mismo todos son Totalmente. luces brillantes, flashes y todo lo demás. Entonces, mmm, la gente no tiene tanta retención. De atención, obviamente. Nada, nada, nada. Complicadísimo. Y estos juegos de cartas, por ejemplo, eh, Shadowverse. Tiene el tema de que el reloj del tiempo existe. Si no, mmm, eh, no no sería no tiene la celeridad suficiente como para eh, mantener la atención de, la, de alguna gente. Porque diría, ahora me paso cinco minutos con este turno total. Y después diría, Ostras, qué lento es este juego! Es de tú mismo, tú mismo lo has hecho. El juego se nota que está pensado para ser rápido. Fíjate cómo... El turno, el tablero, lo grande que es. Esto es un juego pensado para... Que, lo que esto sea. en esta copa está siendo un problema a veces. Porque te toca el mazo este que es de, de vínculo y, y, y... Uy, como no tengas ahí el turno bien pensado. El juego con está Erika. pensado para lo que es... Eh, Tú te das cuenta, mazos que requieren mucha mesa al final no son buenos. O ma mazos que requieren muchas jugadas por turno... Te hacía un puto lío porque es que no te daba tiempo y... Mm. Es que, claro, cuando tú intentas meter en un juego que tiene que ser rápido y tal, un mazo que tenga que 30 jugadas en un turno, pues. Dimensional y forestal. el juego no da, no da, no, no da el juego, no da el juego. Que no te... Nada más que con el tiempo de la animación se te ha ido el turno. ¿eh? Sí. Eh, ¿qué tal, historilla? Bienvenido. Hola, historilla. Vamos a disfrutar o sufrir lo que vayan a hacer estos DSAO. Que no me he querido spoilear, pero en, en Twitter ha habido polémica, en teoría, con este torneo. Bueno, la vamos a ver entonces la polémica en vivo. Porque ha sido en, en Tiene la Tiene que en, ser en porque partidas. es durante una partida. O sea. Es durante las partidas. Bueno, pues la veremos la polémica. Mm. Eh, no. la, la siguiente expansión no he hecho ningún vídeo todavía. No sé si tú lo has hecho, hecho Yori. Eh, he estado viendo las cartas y estoy flipando con lo que estoy viendo por ahí. O sea fusiones por todos los lados cartas rotísimas eh, cartas de, del pasado que vuelven otra vez es de what the fuck menuda expansión han hecho para tener la colaboración con Space X Family porque es una expansión potente Sí, esta, ver, la, hay algunas carta muy espectacular. a mí lo que pasa es que no me, no me da eh, vibra de expansión potente, me da vibra de oh, de que están intentando tocar muchos palos y a una expansión de. De complementar. Veo mucho apoyo a muchos arquetipos. Y no veo nada, 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 nada nuevo. Yo, más que, que lo de quieren... apoyo, apoyo a muchos arquetipos, yo diría que están. Estamos teniendo cartas potentes para todo un poco. Es que está. Es que un... Realmente es una lástima que en el juego ahora mismo haya. Yo qué sé. 20 arquetipas posibles y se pueden jugar 6-7. Hmm. La verdad es que es una lástima, porque puedes tener muchísima variedad en el juego. Y como le faltan 3-4 cartas, pues no se juega. Entonces, no me, pare, no me parece mal. A ver, yo creo que mucha gente estaba esperando ya la expansión del anime ahí super potente. Pero no han querido tener las dos del anime juntas, porque como todavía le queda una rotación a la que hay actualmente, ya claro. y ya lo que harán será ya con la siguiente, ya, ya la meterán. No, y que piensa que la siguiente expansión a esta es la del año nuevo. Que esa sí. es es después de después de todo, es cuando sí, empieza y todo. La misma fecha que salió el año pasado la del anime, realmente. Mm. Claro, porque si, si rotan, ¿no? Rotan al año, ¿no? Uno al año y, var y varios meses, ¿no? Rotaban. Es, es, al ah, es cada cinco expansiones, así que es cada al cinco, año sí. y, y tres meses. Sí, cuando salió la expansión de anime, entonces sería ahora, claro. <laughs> Historia: Esia con Forestal, qué novedad. El tema es: ¿pasará lo mismo que en West, que no les dejaron jugar Forestal? <laughs> sí, puede ser, ¿eh? y siendo Esia se lo deberían ganar. Hombre, y sobre todo porque llegó aquí haciéndose un 7-0. Así que... <laughs> que, combo, que. Da igual, o sea, porque es un maldito desgraciado y perderá la primera ronda. Sabemos cómo es Esia. Si... <laughs> no, a ver si tiene suerte. Puede, puede, que... puede que. Lo veamos. Nival ni tiene, siempre lo ha tenido. Sí, sí, pero. A ver, tenemos aquí a Esia, tenemos a Seth Feder en este top 8. No tenemos a Curricaro, sino ya tendríamos el, el combo de los tres grandes. Pero. A diferencia del resto, ESIA llega al top 8 y como que se estampa muy fuerte, no sé por qué. ¿Será el, los nervios del, de estar delante de la cámara? Ni idea. No sé, el mazo este es espectacular, eh, Al fin y al cabo. Y es un mazo ah, que siempre tienes la, la oportunidad de poder ganar. Llegas al turno al turno del carbunclo y todo lo que venga después de ahí ya es fiesta perdida, porque no pueden hacer nada contra ti. Muy bien. Nada, la, todos los mazos que tienen capacidad de OTK en este juego siempre han sido los, los más beneficiados. Hmm. O los de los más beneficiados. Y más en Forestal siempre le ha venido muy bien tener algún mazo de, de combo OTK. Y ha tenido mazos muy buenos. Y muy, 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 muy metadependientes. Siempre. Y fíjate, ¿va, va también con los piratas. Que... Que, que está genial este mazo, También parte. es otro teca con mucha mesa. Sabemos de que mm -hmm. a ese le encanta llenar la mesa de bichos. Así que esto es que pinta espectáculos para cómo es el de jugador. Pues tienes Imperial, tienes eh, de Forestal y no sé si el otro que llevas dimensional, pero sería, sería lo correcto si vas con la misma mecánica. <laughs> muy bueno. Este mazo de tesoro, muy, muy bueno. Sí, el mazo de Mucho daño, mucha mesa, preparado. y luego lo que tú dices, con barbaros más cuatro cositas, le bajas la vida que da gusto. Y lo de los costes, que ahora el poder lanzar eh, cinco de daño gratis eh, a, en los turnos de Barbados se nota una burrada. Porque siempre estaba el problema ese de: eh, tengo que tirar a Barbados y al mismo tiempo tener mana para poder hacer lo, las banderas. Y si sí. pudiera tener a la cañonera, mejor todavía, porque la cañonera sí. aumenta todo el daño. Pero ella ya cuesta dos. Entonces era ese, ese dilema siempre interno. Ahora mismo, claro que... con Rogers no hace falta eso. No, ayuda un montón. La primera bandera gratis se nota un montón. Sí. Y luego encima el daño que ha ido rascando es buenísimo. Y piensa que hay hueco en este mazo para meter más tesoros. Porque tenemos ahí a, a Metatron, tenemos ahí a la, a la 1-2 que te pone a... a... A Julieta. Sí. O sea, Julieta, hay... o de, también o está Romeo, Tony Julieta, Romeo, sí. que Tony piensa que te roba 7 de las cartas que hay en este mazo. Así que no es que robe una cosa concreta. Ro roba una y siete cartas. Eso lo cambias por mm. otra carta útil. Y también sería un sustituto que tendrías ahí. Tienes muchos huecos en este mazo para poder meter más cosas mm. de tesoros. También tenemos a la Lirala, que al fin y al cabo es una curación con escudo, nada más bien, muy bien, es un escudo. Las escudas de proteger todo el daño son muy, muy determinantes. Pues, pues ya hemos, hemos hablado de lo mismo, ¿no? Todo el mundo TK, pues si tiene un escudo, evita uno OTK bastante fácil. Sí, básicamente. Esa duda es que tienen un valor añadido la escudo increíble. Y los reductores de daño igual. Los escudos, los reductores de daño, las curaciones en sí, sí mismas. Porque yo me acuerdo de los bichos estos que cuando mueren eh, te curan y tienen, y tienen guardia. Y es de. Mm, <laughs> está protegiéndole y al mismo tiempo cuando muere me, la, eh, le cura más todavía. Hay varios casos, la verdad, últimamente. Se ha popularizado ese tipo de guardia. Mm. Varias clases tienen de, de bichos de ese estilo. Ah, pues no, el último es el de. El de clerical, pero el de. El, el de Puerto uh -huh. Y lleva, un, lleva el coste 8 y todo. para... O, ojo que si sí, se alarga la partida, sale desde aether, ¿eh? Club, sí, sí. ¿eh? Y, y Azotecan mucho, pero. Y Azotecan seguro, porque vamos, se han metido varias Juanas. Que lo normal es que si no has perdido y, y has jugado a Juana, debería ganar con Juana, pero bueno, quién sabe. Si llega a alargarse por un Mirror yo qué sé, se tiente, puede levantar. Esto lo último es en el turno 7 jugar Juana. Vas a conseguir muchas evoluciones y después en el turno 8 lo juegas a él. Uh -huh. y yo y creo que normalmente jugar a Juana o, y ganar o, o. y luego a él. Juana es que sentencia muy bien sola una partida. De la, la, la mejor turno 7 que hay ahora. Del juego, creo yo, ¿eh? Es que Juana no, no es que tu sea vida. turno 7, ella es. Eh, tiene el. El coste 7 para que no la puedes jugar antes, básicamente. Es como otras eso cartas es. que conocemos. de Tú la juegas en X turno y te devuelve X PPs. Y es lo mismo. La juegas y te devuelve 4. Mm -hmm. Es una borrada eso. Claro. No. Sí, si, hombre, si tuviese menos turno estaría rotísimo. Es que incluso cristal te juega a Juana y te hace TK o, o no te azoteca y la, no puedes limpiar la mesa y pierda. Que, yeah. que hacía tiempo que no. Eso de que hubiera una mesa grande que no pueda limpiar y pierda, no pasaba ya mucho. Y gracias a Juana pasa, vuelve a pasar un poquito más. Es muy, También es muy, que muy antiguamente piensa que estaba el tema este de que se podía jugar bajamut con mucha frecuencia y muchos mazos. Entonces, ¿de qué te servía tener una mesa potente si simplemente por jugar cartas le, le aparecía un bicho en la mesa que limpiaba toda la mesa? Entonces, eso era un impedimento a la hora de construcción de mazos y a la hora de pensar que un mazo pudiera ser útil porque. Era muy posible que la gente tuviera a Bahamut por ahí. Ahora mismo, pues mm. Bahamut perdió muchísima importancia. Aunque hay algunos que aún lo intentan utilizar. En el, el ladder lo juegan mucho. En sí. ladder sí que lo juegan mucho. ¿eh? En torneos no. En torneos que no. Creo que no te merece la pena. Porque no, tú le, le quitas el mazo y el otro te, uno, te cae y te mata. O sea, también si es que piensas que, que en el ladder eh, no todo el mundo que tiene lo de llegar a master es master, de verdad. Mm -hmm. <laughs> Haya... Pero eh, no es que en el nada llegar a más tiempo, llega cualquiera. Incluso sí. que sea muy malo, ¿eh? No hace falta ser bueno. No, hace Hay que echarle horas, ¿eh? Hay que echarle ahora. Y por lo menos debería tener un mínimo de habilidad por la hora que la ha echado. A menos que solo haya jugado un mazo que no sea nada de pensar y solo haya spameado eso y no, y no y haya jugado otras más cosas en el juego y no mire el tablero de tu rival. O, eh, o sea no, ese cualquier... el típico la típica época fuerte de vampírico siempre que vampírico está fuerte no, la cual... gente sube, sube cualquier mazo a cualquier mazo que tenga autoplay y no juega un solitario hmm. pues ha, ha aprendido mucho de ese mazo a lo mejor ese mazo era increíble pero no sabe nada del juego porque tú tú directamente podías quitar la podías tapar la parte del rival <laughs> le podías poner ahí algo un folio de encima pegarle en la pantalla y jugar no este rival. <laughs> Sí, Los mazos es que no requiere interacción ninguna es lo que hay. Sí. No a hay ver tanto Con, el... con que va no, The One. Por The One también va con Forestal. Y sí, mira. tiene lo mismo. No, no. Esta pues, le ha metido algo. Ese Miguel, no sé si lo tenía también. ese. No sé. Parece que es un poquito diferente, ¿no? Sí. Diferente. El mismo mazo. sí, Es con Boteca, igual, pero parece que es un poquito diferente, ¿no? No sé, sí, sí, pero ver, eso es básicamente porque tienes ahí a, a Magachillo, una copia y el resto. Sí, sí, sí. sí el loteca lo tiene igual. Este. Mira que este mazo Dios nunca Dios, me eh. gustó. Nunca me ha gustado jugarlo ni, ni nada, pero. Este es el típico el mazo bueno. combo. Típico, típico, típico combo. Me robo mi combo, te mato. Aguanto, me rompo mi combo, te mato. Esto es el, la definición de forestal, ¿no? Eh, lo más lo de forest siempre ha sido esto y luego los agresivos de hadas, básicamente. Son las dos. Y bueno, y a es el control, ¿no? Que aparece de vez en cuando. Hay época Sí, forestal control de muchísimas curaciones. Ya. No, pero historilla cuando no funciona es una tristeza. Pues, igual que en Imperial, si te quedas con menos de cuatro cartas en mano. <laughs> ya, ya, lo que pasa es que la historia tiene razón. Los, mazo, los, los mazos combos son muy frustrantes cuando no hacen el combo. El otro, pues, dice, bueno, he perdido. Pero aquí es, es frustrante porque has perdido porque no te robado el combo. Al final, lo mismo, es robarte tus cartas ya está. Hmm. Lo que pasa es que es, es verdad que te da una sensación muy frustrante cuando te lo hacen y muy frustrante cuando tú lo juegas y no lo haces. <laughs> es todo así pero vamos a ver lo que tiene jugar combo a la gente la gente que le gusta jugar combo juega teniendo eso en cuenta a ver esto es como la época de la dica la dica estaba muy muy salvajemente potente pero si por cualquier circunstancia no podías superar el muro que te ponían delante con tu combo uh -huh. era de mmm, he hecho mega turno de la dica eso. y aquí se ha quedado la cosa esto es lo mismo por eso digo que esto es como el mazo clásico de combo, de Forestal. Forestal solo es una clase que tiene muchos mazos de este estilo. Aquí sí. Más. A ver, al fin y al cabo es la clase que menos coste tiene en general en sus cartas. Tiene cartas que cuesta una maldita burrada, pero si miramos eh, la media. Está bajísima en coste porque es así como se configura esta clase. De... Claro, la tengo miles de bichos, ¿no? fabrico miles de bichos en mi mano, no como dimensional que se lo fabrica en el mazo muchas veces. Entonces ¿Mm? tengo que poder jugarlo rápido. <laughs> Mira, aquí tenemos el clásico. El clásico cristal. Sí, este sí que no cambia nada este por ejemplo también es otro mazo que también se vuelve frustrante si no tienes las cartas apropiadas al principio sí sobre todo eh, el templo de Ocrane el cool Fame, se nota un, muchísimo demasiado Sí, el impacto sí, si que no... tiene tenerlo o no tenerlo si es que, claro, no no se parece en nada es que es si no lo puedes difícil. tener ya cargado para tu turno 5 después notas sí, como claro. que te pesa todo y por cierto le quedan dos? le quedan cuántos sale la pasión en Marta le quedan dos días Dos días le queda Squirfame cool en rotación. Sí, pero va a cambiar todo. Eh, las cartas que he visto sí, ahí en eh... He visto yo por ahí un amuleto que te directamente reduce en uno todas las cuentas regresivas que vayas jugando. Cosas así curiosas. Sí, pero eso ya existía. No, un nuevo que han sacado. No, pero que ya existía sí, un existi... amuleto. Un amuleto que hacía eso, sí, antiguo. Sí. El templo de la arena, creo que se llamaba. Exactamente. Esta es no sé, la dorada de Clerical. Esta que la absorbe y luego se convierte en una especie del que se jugaba en Clerical Control que hacía cosas con curaciones, ¿te acuerdas? Sí. El que sacaba los tigres, pues no, parecido, no, hace, no se parece nada a las cosas que hace. A veces pues roba y mata bicho, pero. No, y también he visto, espíritu. por ejemplo, una carta que es: coste 2, exilias algo del rival y los dos robáis carta. Y es de. Mm. ¡Ostras! <laughs> Y la legendaria que la han sacado de clerical el, una, un asalto que cura. Sí. ¿Vale? <laughs> sí. Para el, Eso para, para el... Elvira tiene que ser bastante curioso. Mm. A ver si vuelve lana dentro de poco. <laughs> y aquí tenemos pues el de Evo. Mm. No, no es el de Artefactos. No, es el artefactos. de Artefactos. El de Artefactos. Que lleva Evo. Porque al final, sin Tan bueno que lo meten en hasta en artefacto, merece la pena. Pero fin, aunque sea por el hecho de de que él puede evolucionar. Porque es un 6-6 al fin y al cabo. 6-6 con guardia. Mm, a ver, no está mal. Sí, aunque no llega al final. Hay que tener en cuenta que hay muchas cartas aquí en este mazo. Que es eh, cuando la juegas que tenga impacto. O ya sea yéndote el mazo de cosas o. O sea, un impacto en la mesa por sí misma. El Thing ¿Sí? es Sirius 6. -6 ¿Sí? eh, Alicia robas cartas con ella y ella te devuelve pez y es un bicharraco. Eh, el resto de cartas pues tenemos a Cassin y Rosa, que están ¿Sí? espectacular. Y el resto son cartas generadoras, básicamente. Sí. A menos aquí es más fácil sacarle partido al perro que en el otro mazo. Pero bueno, el sin al fin, al fin y al cabo es eso: es si tienes la oportunidad de que haga daño y te reduzcan los PPs a la mano, pues has triunfado. Pero si no. Hmm. De esta forma, en este mazo, como si no lo puedes usar, se va a ir de la mano. Que por cierto, se va, que se vaya de ex va a cambiar mucho la forma de jugar esto, ¿eh? Porque eso de tener que estar cambiando ciclando la mano todo el turno al final. Querías quedarte algunas cartas, otras no, y jugaba siempre a, a, lo que te va, a lo que te va entrando, ¿no? Ya, pero que tampoco era un gran, gran problema, porque una vez ya has jugado a, a Deus Ex, todo lo que te venga después va a ser jugable. Mm -hmm. Y lo que no sea jugable lo tirarás y te vendrán nuevas cartas, así que. Mm -hmm. Por eso no hay problema, es verdad. ¿Has visto la legendaria de Portal? ¿Has visto la Legendaria de Portal? Sí, ah, he el visto entre recuperar PP y mm -hmm. robar cartas. Es como el, el efecto este que... El hechizo este que te daba el efecto que jugaba un artefacto robado un pepper y robaba una carta, pues lo han separado. Sí, pero que has visto otra carta que es 07 o 09 o 011 o cosa sí, así. Sí, 0... Y 0, es de... Mucho, sí, sí. Si, lo que, eh, si las cartas que son pares... Eh, no, si el ataque que tiene este es par porque mata dos bichos tuyos... Sí, sí, sí. Hace 7 daño a la cabeza del rival. Eh. Es de... si no roba 4 te descuenta 4 es curioso quizás a ese bicho se puede jugar a ver, lo, lo bueno una cosa muy buena que han metido en esta expansión es que como tienen lo de la absorción puedes meter en tu mazo ese tipo de cartas de sí, claro, y, y van eh, eso, a revisarse es todo bueno. eso hmm. es muy bueno porque antes es que o tenía atajo o no la jugabas porque es que eran cartas imposibles de jugar Ahora, no, y al, que hay, al matar hay, la absorción pues, te quita ese problema, tío. Pues, eh, lo comes, piensa ¿no? de que hay muchísimas cartas que tienen absorción, pero no tantas de robo. <laughs> a que... ver, te va a quedar sin mano, es verdad. Sí, sí, sí. Hay, es hay un problema que han, que han dicho. Que no. Es un problema que han dicho que te va a quedar sin mano. No es como discard, que discard te quitaba. Te quitaba Ay, el, yo he visto alguna carta. carta y he sí. visto una carta que es eh, plata, creo que era del acónico que es injugable, porque es un bicho injugable pero dice, si esta carta es absorbida, robas una carta creo que van a poner una por clase, porque he visto varias es he que, que eso va a ser romante, cartas visto... esenciales o sea, esa carta es, es esencial es como <laughs> Hay... en, di en, di en discard, las que habían que cuando la descartaba, se jugaba o algo así, por lo mm. mismo es como el hechizo este que he visto también, que es un hechizo de coste 2 que es eh, solo puedes eh, si, has, si han absorbido en este turno eh, y esta carta ha absorbido una carta, entonces mm. al jugarla robas dos cartas. Es una carta de costeo. Sí, van a más. poner algo. Yo, a, mí me, a mí me gusta la mecánica de absorción. Esto me, esta expansión es mecánica de absorción, la han cambiado el nombre, ahora es transformación o algo de eso, pero al final lo mismo. Transmutación creo que era. Transmutación era. Porque no, no en, en la absorción sigue, pero la, la nueva mecánica es la transmutación, de que las cartas cambian sus habilidades en tu mano. Sí, se, se convierten en otras cartas. Que es mejor, es mejor que lo que teníamos antes, porque la absorción era de he absorbido. Vale, ahora me tengo que poner a leer el texto de la carta y ver cuántas es verdad, era un coñazo agua, agua, Para de... saber dónde estoy. Sí, sí ahora el no es Belfo el Belfomet. he comido dos máquinas ahora cuando sí. lo juegue va a hacer al final lo que han hecho es lo que tú dices simplificar la carta es que tú piensas si que, que eso a la, la, la hora tiempo. de eh, por ejemplo te, te, a la ¿sí? hora de meterte en el mazo una carta que ya tenga la, la mecánica cumplida se meterá como a la uh -huh. carta eso es bueno sí 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 sí, sí. eso es espectacular eso, 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 o sea. eso en este juego que siempre coge la, la copia base está muy bien mm. Es que eso, por ejemplo, Kasim no sé cuánto le queda. Pero Kassim, casi en dos días. Pues imagínate si estuviera. Me cumplo la condición con estas cartas y ahora la meto en el mazo y me robo otra. Pues al menos más que no está. Por eso lo digo, que cuidado. No, no, se han esperado que se vaya Kasim y se vaya para estas cosas. Porque seguramente, seguramente con las cartas que rotan habría una sinergia muy estúpida. Sí, Realmente. es que es una, una burrada no, no, algunas que cartas que... que hemos visto. Sí. Bueno, voy a utilizar el poderío de. Sí, de... vamos a pasar ya. Ya está bien, vamos a ver, vamos a ver ya gameplay, ¿no? No, es de... ¡Esia! ¿Por qué no te deja jugar Forestal? Porque Esia está clarísimo. <laughs> Mira, pues Teone sí que puede jugar Forestal. Vamos a ver cómo lo juega. Y su clerical es el clerical que yo creo que es más potente que el de Esia. Bueno, oye, que va, va, a ver, vamos a ver el del Vira con Esia, ¿eh? Eh, eh, Da igual, eh, ese, ¿eh? da igual, tiene cristal. Cristal limpia toda la mesa. Da bueno. igual lo grande que sea tu bicho. Y dice, ¡ah! Ja, 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 se sí. todo. Bueno, quizás, quizás Esia tiene suerte por primera vez y el otro del... <laughs> Esperemos que sí, pero... A ver, vale, arranca con su mazo de clerical. Pues me parece perfecto porque le toca sí. el Forest encima. Y, y este mazo de Credit sí que le gana a Forest. Por lo menos tiene mil guardias. <laughs> más, más posibilidades que el, que el Imperial tiene seguro. Ha hecho muy bien ese en abrir con este. No, muy bien. Sí, además la ovejita esa que tiene en la mano pesa mucho tenerla ahora mismo. Porque... Esa es que wow, es buenísima. Pesa muchísimo vale, tenerla el desde el principio, pero es que creo que es una carta esencial contra el magachillo. Es que se la juega y ya llora. Ya Al más menos que durante a otras tres guardias, turnos no puede ganarle con ella. Matad a otra guardia es que el mazo de Elvira tiene mucho guardia. Mucho mm. guardia baratito. Ya eso cuesta, ¿eh? Pero ya si encima te pone un escudo. Uh, Elvira. No. Puede pasarse unos turnos sin hacer nada, es verdad. Bueno, tiene la muleta barraba menos mal. no. Sí, pero yo creo que sale mejor no usarlo ahora. <laughs> Seguro, miren tu mano de mierda. Si no la usa casa, pierde automáticamente. No sé, perder o jugar. <laughs> que no hay no hay mucho más. ¿eh? Y no está robando muy bien ¿eh? Esi. Raro. Hmm, The One ya tiene una mano bastante potente. Oh, ese Metatron pinta muy muy bien. <laughs> Pero es que claro. El problema es que ahora mismo muchas de las cartas que tiene Ese en mano mm. son muy buenas después de... Tiene ello. que jugar cartas e intentar llenar mesa para que cuando juegue Elvira tenga suerte y algo esté vivo. O no va a jugar nada. Vale, mm. va... No ese creo está muy que mal, sea. ¿eh? Ese está muy mal por dos cosas. Uno, es primero y tiene Elvira en la mano. Eso es horrible. Y luego, tener Elvira, Elvira en la mano y, y tener dos Ather es horrible porque si te gustaría Ather que saca Elvira y son ya dos bichos. Así que... Ha robado muy mal Ese. Una cosa como son ¿no? Como el culo. Sí. Si pierde contra este enfrentamiento, pues porque roba muy, muy mal. Aún así todavía no se ha acabado esto, ¿no? ¿eh? Pues... No, a ver, lo bueno de que es un mazo de curaciones es que siempre puede sobrevivir al daño que le están haciendo ahora mismo. Mm. Piensa, el máximo que le pueden hacer el daño... ¿Cuántas elvira lleva? En la mesa? No, eh, en historia de ese mazo solo lleva una elvira. Mm. Porque la idea es intentar no robártela y sacarla. Con la primera. Con la primera. Eh. Ether. Sí. A ver. No, no, no. Aquí es que puede jugar el amuleto este. Y pasar turno. Y ya está. O jugar el amuleto y a riet, por, por tenerlo. Y ya el siguiente turno tirar el Vira. Y. Y el turno siguiente sería Metatron, Metatron. Y ya tienes dos Metatrones gordos. No lo sé. Pero es que como es un mazo que a mí no me gusta, el mazo de, de ESIA ahora mismo, eh, mira que me encanta el Ana, pero hay que reconocer que este mazo a mí no me gusta. <laughs> Entonces, no, no, te, ¿No te gusta por qué? ¿Porque es malo? Eh, sí. No porque sea malo, es tiene demasiadas pausas. Sí, eh, tiene un problema muy grande, que es que el, 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 el juego acelerado y, y tener que llegar a, a turno de Evo para jugar es horrible. También es que ha robado muy mal Asia, ¿eh? Normalmente en este, este mazo debería poder jugar bichito al 2, bichito al 3 y no ha hecho nada. Entonces es que va, está muy, muy por detrás. Es horrible, yo creo que es de las peores manos que podía haber tenido, ¿eh? Y lo digo muy en serio. Está pensando si incluso jugar el amuleto, supongo. A ver, se le romperá muy tarde, pero es que ahora mismo... Se le rompe al 8, al 8. Madre mía, 8, A ver, el 8, el 8 no como... está mal. No está mal de todo. Sí, sí, porque si sería llega el, turno... viva el 8 está bien. Mm. Si llega vivo el 8. A ver, yo creo que también, si no quiere jugar muchas cosas para que el otro no pueda jugar las 4 cartas por turno cómodo, ¿no? Ya. Cuando dos guacos, quizás es más difícil hacer las 4 cartas por turno. Y si no juega las 4 cartas por turno, le está frenando la, la estrategia. Y ya está. A ver, es también cuidado, hay que tener ¿no? en cuenta el tema de que tiene muchas colaciones y el mazo del rival. Hasta el OTK las fuentes de daño son sí no aquello. no va a hacer casi daño va, aquí empieza a, a tener cuatro cartas por turno lo bueno es que por lo menos no sacan azo y eso está bien aquí lo de jugar el vira y la contragolpa letal para que el ah. no pueda hacer ha no no pueda hacer nada mm. Sí, esto es Elvira Sí, Elvira seguro A ver, puedo hacer en la oveja Pero yo creo que es mejor Elvira Y la oveja la podría jugar Bueno, al... no, no, es mejor la oveja Porque es, ahora juegas la oveja Le exilias eh, uno de los bichos Que hay en la mesa Y uh -huh. el siguiente turno haces Elvira con una Metatron Claro, y por lo menos pone una mesilla más, más interesante Sí, porque qué más vas a, ¿qué vas a hacer Elvira y ya está Sí, 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 sí es mejor. Es mejor. Por lo menos le quitado algo, ¿no? Sí, y son dos curaciones: la de Elvira y la de Metatron. Y te estás quitando. Y el escudo está muy bien. Son tres escuditos. Que quieras que no. Sí, y Mira. también quitarle las últimas voluntades estas. Sí. tal vale, lo puedo ahora, eso. Si se me mata, me gusta. Para que no pueda jugar cosas. Eso, eso es bueno, ¿eh? Eso está muy inteligente. Oh, claro, toma. Do... Se ha robado a Miguel con dos Eso... huecos. Con, do... sí. con dos huecos, como juega cuatro cartas, ¿no? Exacto. Y no tiene bounce ahora mismo. No, porque le... es exiliar. Mira, ha sido muy buena respuesta. Porque si hubiese usado la Elvira para empezar a progresar, se estreba todo contra el. Eh, no, era mucho peor. Ah, y le hubieran quedado sí. mandados por Ganderos. Sí, y no jugamos más David. No, pues nada mal, eh. Le está pegando muy duro de todas formas, pero que no, le pero puede este... aguantar. Uh -huh. Además, el escudo lo tiene. Y este turno no ha jugado cuatro cartas, es ¿eh? decir que se le ha rentizado. Oh, Eso tiene otra cura más. Eso está muy bien para este turno. Sí. Eso está muy bien para este turno. Se puede vale, comerlo es... una otra vez esa. Elvira Metatron y, y comer. Y comer, sí. Lo malo es que no le puedes sacar la evolución después, pero da igual. Bueno. Pero tiene que empezar a hacer hecho... cosas. La mesa que tiene ahí delante es muy problemática. Uh -huh. sí, es y muy tiene mal. que matar a ese Miguel. No. Exactamente. Ese sí, Miguel tiene que morir. Se va a poner con 13 de vida, un escudo. No está tan mal. Ahora ya el otro día sí se va a, va a poder extraer los bichos, así que ya va a empezar a hacer su jugadita. Lo bueno es que ella, dentro de lo malo que ¿Eh? ha sido horrible el turno. ¿Por qué, no, jugar... ¿Por qué no juegas a Metatron primero? No va a jugar más cartas, entonces ah, es que va a jugar esta, entonces, Nipper. Si no, no tiene sentido. Mm... Quiero, un, que, quiero, quiero un guardia más grande. Sí, va a jugar esto. Ah, con esto limpia todo. O prácticamente, ¿no? Con el hechizo, el hechizo de cero. No, no limpia todo. Pega. No. No, no limpia todo. No. No sé es si. Creo... Pues me me gustaba. Ah, mal, me gusta le ha salido mal. La... ¡Oh! Mira, ahí está la, la polémica. <laughs> Cuando ha visto que no le ha dado un tick a Miguel, le ha hecho un corte de manga. De one. Anda. Que se pusieron bastante. bastante cabreados sí. en Twitter. Como eso. Eh, no son farmas. A ver, sí, si yo ya sabes que soy el mayor. Eh. El que, la persona que más contrasta de los. De los BMs. Pues. ¿Le puede matar ya? No, porque no lleva las cuatro cartas por turno. Porque le ha frenado un turno. No ha frenado. No hace unos turnos lo que sí va a hacer es avanzar un montón y robar ya, ya tienen ya el combo lo tiene lo que pasa es que tiene, tiene que llegar a los turnos de si sí, cuatro turnos haber hecho cuatro cartas que este será el tercero aquí está una de las cosas que no me gustan nada del mazo de de Esia. de sí hacen cositas interesantes pero cómo ganas porque te estás defendiendo todo el rato. Pero no tienes esa amenaza de ganar tú. Porque ahora mismo haces esta mesa y qué. El Miguel sigue vivo, o encima. El, el Miguel es un campeón, ¿eh? superviviente. Es un cabronazo. Hasta... <laughs> Pff, me parece que Juana no va a ser suficiente, ¿eh? No, ni de coña. Se va a morir después. Además, ni ah, no siquiera tiene las evoluciones. Ni bueno, siquiera tiene las evoluciones tam... para, para la activación. No importa. A ver, son cuatro pps. Da igual, ¿no? Si quedan cuatro pps, puedes jugarla. Si, sí, a vale cuatro Juegas la otra dos 2 y ya evoluciona Juana. Hmm. Lo que yo digo es que no creo que con eso gane. No, es que es ese es el problema. Es de. ¿Cómo ganas en esta partida? Es que ha robado muy mal ese. Era muy, 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 muy mal. Muy lento todo. Y un enfrentamiento que lo tenía favorable, creo yo. Mm, yo es que nunca estoy muy, muy a favor de, de ese tipo de enfrentamientos, porque sé que hay una posibilidad muy grande de que te comas un mojón. Ya, fíjate, eh, es, un, es un mazo con guardia con escudo y puede perder. <laughs> Bueno, quizás gana ese, ¿eh? con, con el turno de Juana, ves que roba, porque eso da las dos cartitas. Son dos guardias. Si robas otro guardia, mejor que la emboscada. Ah, mira, la, se ha robado a, a Juana de, directamente. Ah, mira, la que come. Bueno, entonces jue juega la Juana de mano, supongo. No, si juega de mando no puede la hacer otra. las tres cartas. Hmm. Tiene que jugar a tres de la ether. Sí, a ver, recupera siempre cuatro pp de Niper. Sí, pero pues sí, podría. con, con estos sí, cinco pp restantes, ¿qué haces? No da igual, va. Es lo mismo que juega la ether, ¿vale? Lo... ¿Valen cuatro? Hmm. Es el, el mismo caso. <laughs> es lo mismo. Ahora aquí supongo que será. A ver, puedes jugar a la invisible y después jugar a la Juegas las Flan? dos y comes el castillo, supongo. es la jugada de. O, jue... o comes primero el castillo para jugar la otra. Mm. Nada, aquí sería primero la invisible, después Metatron y después comer. Yo creo que sí. Yo creo que, lo de... que es lo que da más estadísticas, ¿no? Sí, es lo más. Lo, es lo más en general, lo, que, lo muy bueno es que tiene el escudo. Todavía. Sí, es el eso último es... que le queda. Pues eso, eso es muy determinante. Hmm. El problema es que ya Bajo... no tiene ahora eh, eh, en el mazo al que. El mata. amuleto se lo puede comer o lo puede guardar para robar. le interesa más. Un más uno más uno. O... No, prefiero guardarlo para robar. Piensa que más relevante. A ver, lo bueno de es que si lo juega, después puede jugar a la, a la que come encima de él. Eh, mm -hmm. Ella es gana estadísticas y te cura. Y eso da estadística a todo el mundo. pero a ver, Por cierto, ya, ya si lleva 5 evo, la siguiente Juana sí que sale gratis, ¿no? Oh, ah, que, ah, que le mata contra guardia y un escudo. En serio. Y yo y tiene esta tía que tiene golpe letal. ¿En serio le mata con dos guardias y un escudo? Quiero ver, eh, porque no tiene ni transformación ni nada. Tiene siete vidas. Vale, ¿no lo mata con el golpe de tal? Pues si no lo mata, la está liando. Ahí está pues la transformación. Bien. Ah. Ahora sí. No tiene un escudo. Pero pega esa... Ah, pero esa pega de mil. Da igual el escudo. Madre mía, es que fíjate, pega que es de 10. Pega de 10, sí, no, además justo. Pega este y 10 y 6. No, la, el, daño, el daño justo, además, ¿eh? ¿Qué? Joder. A o sea, bien, le ha salido todo muy bien. Le ha tocado dos veces la no, no sí, eh, Podría haber perdido la partida. Podría haber perdido sí. la partida. Supongo que ha hecho bien porque ha dicho. Como me juega el siguiente tú no otra juegas, que ya entonces ya sí que no paso. Se la ha jugado. Ha hecho muy bien jugársela. Yo creo que si no se la juega si sí pierde la partida 100%. A ver, es que es un mazo de eso, de eh, o, o juegas todo lo que tienes en el momento que lo tienes, o no lleves este mazo. También Teone ha tenido toda la suerte del mundo, porque Esia, madre mía, qué mal ha robado. Sí, sí, ha robado Mira. Fatal en un enfrentamiento en el cual tenía ventaja. Y, y The One robó las cartas apropiadas al final. Sí, es horrible. Y iba cargando todo el rato lo que necesitaba. Tío, pues ahora, ahora va a estar todo complicado, ¿eh? Sí, porque. Porque el Crystal se come a Elvira, como tú has dicho. Mm. Eh, lo que dice Historilla es cierto. Si se hubiera comido el amuleto, era imposible que, gan... que perdiera. Exactamente, sí. Porque si hubieran tenido 7 de vida y el 6 no lo podían. Y hubiera pues sido una que... cura más. Mm. Yo es que me lo hubiera comido siempre. Mm, la mano de esa no pinta demasiado bien. Hola, Dios! Ya tiene el esqueleto. A ver, no tiene un. Ah, bueno, ya está. Ya tiene la sí, ser Mejor, el paro, mal, el mejor pero... que puede tocarte en turno uno. Después del pájaro. Después del pájaro. Sí, el pájaro. Sí, el sí cierto, cierto. Ah. No. Ahora sí tiene buena mano, lo decía. Pues qué pena que aquí... Que aquí más de... de un poquito más igual la mano que está. Aquí. Sí, porque más segundo y no tiene alviera en mano. O sea, tiene que esperar el turno 5. ¿Eh? Sí. Tiene buena mano aquí, tiene los amuletos, tiene cosas que hacer, pero... El problema es que tu rival te va a matar en un turno. Seguramente. ¡Adiós! ¡Ah, bueno. No, 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 no. Tampoco pasa nada. Mientras no los, mientras no los baje. <laughs> pero que los va a cargar con pez dañar. Tiene, tiene ya para cargar el turno que viene. Sí, los va a cargar. Le, le va a matar con el culpa y no, nada más este. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe, mira, mira cómo se lo pasa. Mira, si le toca Garuda, tiene cargado los tres en, el, en un solo turno. ¿Por qué hasta que hacen y tienen tanta suerte? Pues no lo sé, pero... Son malas personas. <laughs> Si le toca a Garuda ha ganado, mm, eso no es Garuda. Bueno, un amuleto partito. No será por el que no la tiene amuleto. Y aquí dejar los dos amuletos MS y ya está. <laughs> ya lo, ya lo abrirá eventualmente. A ver, que puede el turno que viene tirar dos Skullfade encima de uno y ya está. <laughs> o sea. No necesitas tres School Fame para ganar esta, este enfrentamiento. Ah, ¿qué hace? Es ya. Eh, no lo tiene fácil. Porque tiene que... Al menos rampea, ¿vale? Al menos rampea. Menos mal. Bueno, al menos va a poder jugar el Vira con, con la, la, la escuela esta que, que pega el puñetazo. Mm. Que incluso se puede plantear meter una de emboscada pues no estaría mal como tiene dos se puede plantear mm. meter una porque va a sobrevivir casi seguro y el siguiente turno ah no, vale no, lo, lo ha he he hecho idea. para esto vale ah, no es entonces... ah, verdad verdad se me olvida que esto sale del mazo entonces está perfecto y otra vez de otra cristal más. Ah, tiene aquí ya el combo con Wing le va a matar con triple cuffing qué asco da <laughs> qué pena que Esia no ponga la da, cámara tío, y, y, y se la roba da. ahora y se la roba ahora oh, qué, peni y qué penita da Esa tío porque siempre pasa igual con Esa da penita es que no tenía que haberse la robado ahora Ahora es el momento en el que no tienes que robártela porque era jugar a Ether y te entraba ella y tenías pepes restantes para hacer la cosa. Ahora mismo, es esa Ether ha perdido todo el peso. Ese es el clásico ejemplo de jugador muy bueno de cualquier deporte, lo que sea, que siempre tiene mala suerte, tío. Qué desastre. La... Me da pena. Como para no dártela. Es que, es que da, da la tímica. Por me dejó un abrazo o algo. Cariño ¿Es que le dio un abrazo decir, a si uh, Juegas a Low, el, el amuleto este. Y comer algo, no puedes comer. No, no, no son no escuelas. No. Sí, sí, son escuelas. Puedes comerte una papu. ¿Eh? Sí. Pues te comes una. Sí, porque. Y el y otro es que le puedes limpiar ahora el hijo de puta. Ya, a ver, es que es el problema. Es que el juego no es cool, thing. Winky la otra y... No, le limpia y lo deja de medio muerto. Porque no tiene el amuleto, que si no ya le letal. Sí, bueno, esto no es letal, pero... ¿Qué importa, sabes? Casi. ¿Eh? <risa> <risa> qué pena, no es letal, ¿no? Al siguiente te meto doble culfo y por cero, ¿sabe? ¿No? Bueno, espera, espera. <laughs> ¿Llega? No, le dan, no puede No, ser, no es ¿no? pero... Pero si sí queda... Sí queda nada, es que ha ganado ya. Que le deje tritando como una misa que a ver cómo la limpias. No, no es, que, es que... Si no se cura, ya le mata con doble Skullfiend. ¿Y esto no lo limpia? No, no puede ser No tiene Juan en la mano. Si tuviese Juan en la mano, mira... Algo, vale, pero... Se moría Es igual, que ¿no? le ha salido todo fatal. Mi mano le es... Sale sí. todo <laughs> fatal. Tiene, tiene a, a Ether ahí muerta porque en el turno que quería jugarla le vino a la mano eh, sí, Elvira tío. y ahora está muerta porque faltaría un turno más para sacar el partido. Qué horrible todo. No puede hacer nada. No. 8, 10, 12, son 13 vale. El problema es que él no sabe que el rival tiene lo que tiene en la mano. Juanita, limpia un poquito. Yeah, aquí juegas a esta y la... Y... Ah. Supongo que comes primero Comes primero, ¿no? A primero juegas a entonces. Ah, batería está para, para limpiar sí, Y con la muleta te curas también Te curas y comes, Se queda nueve Está justito Hay una mínima oportunidad Si no le toca nada No, no, es que no, no, este este curador, no es tu curador Diez, Sí, 11. sí, cura de dos Y Kira te la dejas porque puedes robarte una carta. Te va, sí, te va a robar la, 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 la A ver, si no tiene nadie que le ponga eh, las habilidades a, a la Diamond. Ah, así que con doble Face ya la gana. Ah, ya está, doble Sculphate. Y le aburrido. pega a guardia a Face y ya está. Así que está muerto. Tío, qué asco, tío. Qué asco da. Ay, Ay no sé esa, que... esa. Esa, esa. Qué penica. Se la han comido con patata. Nunca le dejan pasar de la primera ronda y, y, y muchas veces se ha hecho el 7-0. Sí, eh, sí, es súper triste. Mira el otro se lo que pasa. Este, el el cortecito de manga, pues no vea. Esto puede haber ahorrado. No pasa nada. Si llega a la final, espero que. Bueno, ahora le tengo contra Sad feder Solo fácil que ganara a Esia y ganara a Sad y, y después perdiera la final. Entonces sería y poesía. Le, y que también a Sad le haga otro gestito, ya. Sería ya. Porque son de SAO y ahí cada país es una isla Que si no van nadando hasta la puerta de su casa ¿Qué, ¿qué me has hecho ahí en directo? No, pero... Pues nada Ese, ese es, un, es un pobrecito el pobre No, no tiene suerte Da la eh Es que... Yo Es que no tengo su teléfono, si no le llamaba, tío. ¿Cómo ¿Está bien? ¿Está bien? No le dejan jugar forestal y después tienen mala suerte con, con los dos bazos. Es que. que Quieres te... llevármelo, tío, a tomar cervezas. Yo no tomo cervezas, tío, algo para animarle. Un Nesti. Bueno, me pilla un poco lejos, tío, pero. Mira, la sí. tío. Bueno, o sea, a ver, Shad Feder. Si no... no fuera por eso, decía que se acababa por ahí, tío. Madre <laughs> mía. Es que no puede ser tanta mala suerte, hombre. Oh, mira, Sadfeder tiene... Tiene... Dos... Eh, la Comandante Opulenta. Sí, o sea, este lleva dos. Sí, lleva, es que lleva tengo... entonces ocho cartas que te roba Tony. Este, y, este, y este lleva menos Tony. Esta es la otra línea de pensamiento. La de... Quito Tony y me toma al Comandante. <laughs> Una mm -hmm. copia me Pero sí... Sí, a ver, ha sustituido uno por otro. <laughs> mm. Sí, son la... yo, incluso hay gente que quería ya. Al principio, yo mismo dejaba solo los seis para robar y, con los Tony, y luego hay gente que ya a matar la y quitaba los Tony y ya todo, ¿sabes? Directamente hay un, un, una línea de pensamiento diferente. Los que piensan que Tony es muy bueno y es mejor. Que Tony te robe más probabilidad de robarte al Roger y los que piensan que nada, con Ay, Yo no mal, lo veo más que... que nada por lo de Roger, lo veo por Roger y por Barbados. O sea, estas sí, dos cartas. Y Barbados. Porque yo la creo Opule que es bueno, Tony. está bien para limpiar mesas y para tener más tesoros e incluso para romper un punto de evolución. Pero lo importante son los otros dos. <laughs> sí, yo por eso, la primera versión que jugué de esto no lleva ni Opulent. Porque me parece mucho más importante el la otra. Pero si, una sí la llevaría. Lleva una eso sí. A mí me gustaba más la lista como la llevaba ese, como una opulen nada más y tras Tony. Sí. Pero bueno. No, tres Tony no llevaba, llevaba dos, creo. Lleva atrás, lleva atrás. Ah, entonces, ¿dónde se quitó? Para meter ahí. Ah, llevaba dos Liralas. este lleva tres. Sí. Estáis es explicando el mazo este. No, puede, puede pasar un poquillo si quieres, ¿no? el, el Sí, 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 y como que he pasado ya como dos minutos. <laughs> Diez en minutos enseñando un mazo. Vale, siguiente yo creo es que mazo. No sé tanto tiempo dará un mazo. Hmm. Mira, como yo David, no, lo, no, no lo escucho lo que hablan. No sé qué hablarán ellos. A medida que estoy mirando a ver si el mazo tiene algo diferente, que sería la ascendencia del prisma, eh, estoy dando el avance en el tiempo y no enseñan cartas ni, ni acercan la cámara. Nada es que no sé, es que yo no lo entiendo. Para poner una imagen plana de esto, no acercar cartas, no explicar cada carta, a ver si sí, sí, no vas a hacer nada. No. Hmm. Un minuto la enseñas y ya está. Y no pasa nada. Y el que quiera conocerlo mejor, pues que lo mire. Mira, sí. el, este lleva el Robotic, este, el dorado de Cose 5. Mm. No me parece que esté mal, porque es una forma también de cambiar cartas por otras y tienes una evolución ya extra de cara al Shin en, a futuros. Porque si el mazo... Si te vas a descartar la mano, al menos juegas un, un coste 1, que es el robot. Antes de sí. no poder jugar nada. Entonces me parece sí. que está muy bien en este concepto, pero todo lo demás es, es el mismo. Sí, el mismo mazo de facto. Mismo mazo. Madre mía. <laughs> pero cuando, en serio, ¿qué se han tirado? ¿20 minutos con... enseñando los mazos. Pues parece, porque cada vez que le doy al botón eh, las, tre las tres play símbolos de play que pone ahí lo de 5 segundos sí. eh, el primero se ilumina en blanco solo la primera vez que pasa 5 segundos Así que podéis ver cuántas veces estoy pasando 5 segundos <laughs> Es que no... Es que me parece flipante Mira, este tenemos otro distinto otro con tres tonis y una y, y este, es, este es igual que el de Essia ¿Verdad? Eh, sí, sí, porque lleva dos Liralas también. Está igual que de me gusta son... mucho esta versión. A mí me gusta esta versión mucho, eh. La de ese. Quizá la que se ha popularizado ya. Me A ver, que es que bueno. Tony es mucho más fácil de ser jugado al principio. Te proporciona una carta mm -hmm. para ya sea el turno siguiente, por ejemplo, la, Opul la puedes jugar en el turno siguiente si quieres y es una amenaza de que tienen que matarla. Sobre todo si tú vas, si vas segundo. El rival tiene que gastar recursos desde la mano porque sus soluciones llegan más tardías. Entonces, ceder eh, un 3-3 que se puede cometer en 5-5 ultra fácil, pues es algo que hay que tener en cuenta siempre. Sí, que. Vaya, vaya que sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Este, este mazo no pierde nada, ¿verdad? Eh, Metatron. Li Metatron pierde... y Lirala, quizás. Le Lirala creo que es posterior. Creo que sí, ¿verdad? Y a ver, ¿qué trae aquí este señor? Pues cristal. Sí, y, y sin cambios. El, el cristal que ya viendo me no sé. Bueno, recuerda que hay gente que se metía menos. Orchis. ¿Orchis? Sí, el amuleto. Ah. Ah, es verdad que se llama or or la orquídea. Mm. Orquis. No, y me pues, Orchid. me Orchis Orchid. Tú, tú imagínate, imagínate si conocieras el lore de Gran Blue Fantasy que Orchid, eh, Orchid y, y así son una sí. es la reina, otra es la marioneta de la reina, que tiene la misma personalidad que ella y casi el mismo espíritu. Después está Zuei por ahí, que es la la otra hermana de, de Orchid, mm -hmm. como Marioneta. No. Aunque el héroe más bestia es el de Lucifer Porque están Lucio, Lucifer Y, y Lucius ¿Pero que qué de... pasa? ¿Que porque son hermanos tienen que llamar? Que... No, no Es que es lo mejor, porque son como en la trinidad O sea, los tres existen Los tres tienen el mismo sí. cuerpo mismo, mismo futuro Mismo objetivo Pero hay uno al que le cortaron la cabeza eh, otro no, que, tiene, sí. que es casi humano y otro que es un ente. Y, y tienes que enterarte cuál es cuál a medida que te los van contando. <laughs> el lore profundo, madre mía. Y está Sandalfon por ahí, que es el ángel de, la se, de las seis alas eh, que, que está luchando por encontrar y salvar a Lucifer al mismo tiempo que está luchando con Lucifer. Y este, eh, decídete. No. <laughs> el lore de Lucifer en el Fantasy es, es terrorífico. Teniendo, teniendo en cuenta sí, que, sí, que no, estamos también. leyéndolo con doble traducción, pues peor todavía. No, sí, ya es mejora, mejora todo. Porque estamos hablando de diferencias en una sílaba. En una doble traducción. En un juego donde estamos acostumbrados a que le cambien el nombre a ciertos personajes. O sea. ¡ah! Pero mira, me, me gusta ver este mazo de aquí, el de evolución de, de, de dimensional. Porque este me gusta jugarlo. Eh, a mm -hmm. ver, no me gusta tanto como otros mazos jugarlo, la verdad. Pero me gusta jugarlo. Eh, es un mazo que siempre sabes que puede funcionar. Tarde o temprano puede funcionar. No es como los otros de si funciona el combo bien, si no, no. Y como funciona, pues te puedes levantar la vida y remontar la partida muy fácilmente. Al fin y al cabo, por cierto, estoy mirando Twitter de nuevo han vuelto a sacar Faith para para Runico. Sí, le he dado retweet. <risa> <risa> Ah, es verdad, mira. Sí, no han, bueno. han salido muchas cartas que ya conocíamos del de, de antaño. Por ejemplo, la de coste 1, hechizo de, de forestal. De, sí. Devuelves una carta a tu mano. Sí. Y se ha vuelto otra vez. Por cierto, mañana deberían estar todas las cartas para ese análisis. Deberían. Sí, a ver, mañana no sé yo cuál será mi horario. Porque o sea, es que, sale Marte, es que sale el Marte la expansión. Por ya. Parte. Es que mañana se le ha dado a la comunidad a venir un fontanero aquí porque otra vez están quejándose de las bajantes. Y, sa y sabemos mm -hmm. que no es mi culpa, pero dicen, es que si no les dejas ir a mirarlo, van a, van a echarte la culpa a ti. Y yo digo, joder, venga, va. Eh, entonces mañana por la tarde estarán por aquí. Entonces muy probablemente por la noche esté libre para hacer el análisis si queréis. Ah, vale el tema es que como hay tantísimo texto porque no son una carta son dos o sea, en una ¿no? y de textos largos o sea Uf. yo voy a intentar resumir un poco <laughs> vamos a intentar agilizar que se queden cuatro o cinco eh, si hay ahora siete horas de, stream, de stream, me parece así, total, de <laughs> sí. cuatro, así no y además ya te digo si vienen por aquí sobre las seis de la tarde el fontanero imagínate <laughs> bueno pues si ven esto ya aquí estamos hablando del de, de, somos la, la hostia. Bueno, pues ya vemos. ahora abrimos. Ya está, que te venga a ti bien esto. Y... ¡No! las has quitado dimensional evoluciones! ¡Cabrón! <laughs> Sasfeder, ¿Por qué me haces esto? Pero bueno, bueno. Volveré de la abierta, Elvira, con... Buenas Bueno, era todo Mirror, ¿no? Era ya, no, no. no. Dos clericales diferentes. Bueno, el mismo icono. Sí, claro, el mismo <laughs> icono. Es, es como. Eh, yo llevo ritos de tierra y tú llevas. Eh, eh... Mirror de clase es. No es mirror de mazo, pero es mirror de clase. Sí, sí. Eso no me lo pueden negar. A ver, que me ha saltado algo en Discord y no sé qué es. Espero que no, no sea sé nada malo. Nah, es. Es uno de. que Me, me pasa fan art. <laughs> Como, como les digo, de, si tienes dudas, eh, si puedes ponerlo o no, primero pregúntame. Tengo que me mandar mensajes privados con los fajartes. A ver, campo de clerical, vale. Y a ver con clerical, así me gusta. Vale. Pero a ver, suspenderla con imperial y a ver... Puede ganarle, porque las banderas pueden pasar fácilmente por encima. A ver, si gana Fider y le quita ya el Crystal, le viene muy bien, la verdad. A ver, eh, el, el, de, el de Crystal es el mejor mazo que tiene ahora mismo Pujan contra, contra mm. Feder, porque después tiene contra Iblira, que tiene ventaja. Exactamente, que, que, que ya hemos visto <coughs> que te destroza. O sea, tiene Así que, que a, ganar en Esa parte en es ventaja. muy importante. Ha hecho muy bien Saffieder empezar en Imperial para evitar el, el Mirror, que hubiera sido horrible. Sí, eso sí. Y ha dicho, bueno, pues venga, si hay suerte y me sale el cristal de primera. Intento ganar esto y luego le intentamos ganar al otro. Ahí se nota, ahí se nota esas la de... Las tablas, las tablas. Las buenas tablas. Mm. A ver, sí, el mayor sí, problema sí, que, es que tiene Safeder que... es el tema de que le ha tocado a Miguel ya directamente. Entonces. Sí. Tendría que robarse Tony ahora para que saliera mejor. Porque ya que te va a morir alguien con el pájaro que sea Tony. Mm. Uh, nah juegas a este te proporciona un tesoro al fin y al cabo yo sí, que sea un tesoro y muere no hmm. algo algo el pollo es que es brutal contra el este pollo día. es muy bueno en early el pollo es muy bueno <laughs> es un, estamos si, si, siempre con el coolfame cool hmm. que sí que y muy bueno cool garuta y otro pollo, pollo solo, sí. Hmm. sí 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 es que el, el, el pollo que vaya limpiándome Es así de forma gratuita muy bueno y que de los invisibles es una es una bestialidad Sí. Bueno, tiene un turno muy muy bueno, Sadfeder ahora, eh. Sí, tiene ya el Roger, que eso siempre ayuda. Tiene doble Roger. Puedes jugar uno por... por atajo incluso. Y ya puedes jugar más cosas. Mira, se le ha ralentizado bastante a Pujan ahora mismo. A ver, Rogers, evolución de Rogers. Eh, tiras... Eh, hmm. a ver, si haces esto, te quitas al Miguel de encima, eso sí. Uh -huh. Y ahora a ti vería, yo, yo jugaré el otro a Rogers. A, a, no, 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 porque si no más mano. Doble tesoro para empezar a hacer daño, quizás. No, está, es ¿no? que... A juega las botas mejor que tirar el otro rolles, porque si no te quemarías de tesoros en la mano. Sí. Y aparte que no es que no ninguna tontería lo de ir haciendo turno. Ya le obliga al otro a gastar recursos en curarse y tal. Mira, el Skullfame. Ha llegado, pero no tarde. Ah, no está mal. Hmm. Sí. Le saca, le saca provecho, o no sea, no es todo lo malo. Uh, tiene a Juana. Aquí sería juegas pollo y rompes ese. ese estolfo. Y te quemas carta el turno que viene. Y te pegan cuatro la cara. Más. O limpias con la. Con la que cura. Va a quemar siempre, porque todas tus cartas roban. Por eso digo, es, es mejor tirar pollo y. Y ya con el Skullfane lo cargas. Y te preparas el turno que viene para cargarlo otra vez más con el pollo. A ver, ¿qué hace? Esto ya es... Uh, no. A ver, es que jugar, jugar esta te cura 3 y deja un guardia. Yo creo que es lo que yo haría también. A ver, que se va, va a quemar, quemar carta, sí o sí. Porque el Astolfo le va, va a robar el turno que viene. Va a va a quemar. Deja el pollo ya puesto, ¿no? Para abrirlo sin el turno. Y no ¿Y gasta y evolución. Eso? ¿No quiere gastar? Bueno, tampoco. Supongo que está bien no gastarla. Aquí Safi está en una posición bastante buena. Aquí puede hacer la típica de. Estás como un loco. Sí, ahora. Ahí eso lo evolucionas. Es ah. buena Eso está muy bien porque es va... el que puede conectar cara, así que buffa el buff al que puede conectar cara. Me gusta eso. Hmm. Y no tiene que gastar punto de evolución y... aquí si quiere. Eh, yo creo que le va a ser una buff ahí como un camión, ¿eh? No, eh, ah, Está bien porque es otro tesoro más que tienes que claro, claro, claro. en la mano de coste ah, cero. Otro bicho. Y mm. que es coste cero, que piensa todo el vínculo que tienes ahora mismo. La, la oh, se la ha quemado una cristal. Mm. Eso es malo. Eh, no es tan malo. Pero, pero, pero no es pero tan es malo porque tiene otra. Sí. Eh. Aquí yo tiraría perros, la verdad. Perro, limpias, dos, Deja doble dos. Dos. ¿Seguro? No tienes miedo a que te mate. Todavía no te voy a matarte, ¿no? Prefiere gastar ahora mismo ya la cristal. Siente, siente miedo. Y yo lo entiendo, ¿eh? Más que todo lo que se va a robar ahora mismo. Aparte que lo que decimos siempre, esta jugada. Presionas y limpias. Es que mira, mira la mesa que tienes. No, sí. Ahora... Siendo una mierda de jugada, comparado con todas las que puede hacer este mazo. Sí, 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 Y sí, sí. le has quitado la mitad de la vida al mismo tiempo que ha limpiado la mesa. O sea... mira, mira, bárbaro que bien come. Ah, pues aquí, o pulen quizás para limpiar y curarte un poquito, o le matas, no, le mata ya. No. Eh... ¿Eh? Eh, no, espera, espera. No tiene asalto, ¿eh? No, no puede matarle. Bueno, pero simplemente limpia y se pone escudos. Ah, que va a jugar también la Opulent, supongo. Ah, amigo, que lo hace todo. Vale, 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 vale. Claro, tiene el, teso el la... tesoro por cero para curarse, lo tiene también. Sí. Ojo, qué jugada, ¿eh? Mira, 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 mira. mira. Oh, si sí, le limpia toda la mesa. Oh, me limpia. Y tiene una bandera con posibilidad de otra más y tiene puntos de evolución incluso. Y el escudo es muy interesante que se haya puesto ahora. A ver, el escudo básicamente le da un turno de vida. Mm, ahí, ¿Juana con qué? Eso. Eh, Wingy. Mm, es una wingie. mierda eso. A ver, no está mal. Es, es bastante daño. El, mm, eso lo mitiga. Eso son. Seis. Y eso son cuatro más. Seis de vida. Y yo aquí jugaría a los perros. No que juegan nada. Yo a los perros los hubiera jugado. Porque el turno uh, que viene, uh, si no, lo rompes con el Skullfane. O sea, siempre uh -huh. hay una posibilidad. Lo de que sean inmunes al daño ahora los bichos implica que tienes que andar a través de las banderas. Y no es fácil. Sí. A <laughs> ver, son dos banderas más. Falta una bandera realmente. Va mm. a buscarla, eh. Vamos. ¡Oh! ¡La tiene! <laughs> Pero le faltan PPs. Sí, a lo que le falta son pepes. Cura. Nada, se acabó. <laughs> y se me murió. Pues yo creo que ya ha ganado. <laughs> Puyan, porque si ha ganado este enfrentamiento. A ver, no ha ganado, pero que tiene una ventaja muy buena, ¿eh? Porque ahora el siguiente mazo. Bueno, ahora tiene que enfrentarse con este mazo de, de clerical. Con, con este uh -huh. mazo de imperial. Un mirror sí, bueno. y, un, y un clerical que de curación. A ver, todavía ¿eh? no tan fácil, claro. Ahora viene esto. Es que el clerical de curaciones puede ser un, mucho problema, más que un cristal, por ejemplo, para él. Sí, 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 sí puede serlo. Uh, Tony de mando inicial, eso es muy, muy bueno. Safide tiene al a Roger, que eso siempre sí. da alegría. Y Buyan tiene, tiene a Tony, que está muy bien, claro. a la Julieta para el 3. Que no tiene turno atrás y que le viera bien. Ya, para tener a esta. La 1-2 esa es brutal. El mazo es de tesoros. Que, que te dé de... sí. tesoros con el impacto es una burrada. Sí, da un montón. Pues llega... Mira, el otro ya, ya tiene los dos rollos. Es muy importante. Oh, y mira lo que le ha tocado. <laughs> que tiene a las... a las gemelitas. Lo que mejor podría hacer ahora mismo es tirar Metatron. Pero es una mierda. No me cojo la Julieta, aunque se trata de dar. Mm, sí, si quieres hacer más daño, sí. Bueno, pegar la cara, de hecho. ¿no? Pega la cara, siempre. Sí. Luego hay face. Pingüinillo. Y ahora puedes ahí tradear. Mm -hmm. Y hasta seguir la daga porque, porque puedes. Para gastarla ya, para gastar el tesoro. Si estás gastando una cantidad de tesoros, que no es ni normal. Chum, la verdad que le viene muy bien. Tío, la verdad es que la gemela más el Roger va a son contente. Doble Metatron. A ver, le está haciendo bastante pupa, pero. ¿Qué sí. no es muy contrarrestable. Ahí está Rogers. Ah, tú no buenísimo para esa frida eh podía haber hecho dos cosas. Podía haber jugado primero las gemelas y no jugar rollas este turno. Eh, y entonces hubiera robado muchas más cartas. A podía haber jugado las gemelas. Y... Una... Y... Hmm. Pero se llenaba la mano, ¿no? Demasiado, quizás. Por eso no la he hecho. Quiere gastarte eso bro. Y aquí te descartas a las gemelas, supongo. Porque no creo que las vayas bueno, a usar. Bueno, no, las puedes no, usar no, el turno no. que viene, sí. Porque tu rival está prácticamente obligado a tener que gastar un punto de evolución. Sí, 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 sí. Él quiere hacer Rogers. Siempre. Y aquí sería Rogers, esta tía. Evolución a Rogers. Y gastas dos tesoros. Y te has robado un montón de cartas en el proceso. Pero la 1 o 2 tener dos copias tan pronto hasta acceder en la avenida espectacular. Sí, eso ha sido muy bueno. Se ha un montón de tesoro. Va súper rápido, ¿eh? La barbara tiene que tener ya casi cargada. Lo importante es que, que por ejemplo, eh, Pujol no ha dejado mesa. Mm. Pero a ver, estas dos señoritas. Ahora sí puede hacer eso. Tiene Chacaje dos barbados. Increíble. Uf. Madre mía. Dos barbados. Incluso jugar una. Es planteable incluso una barbara ahora. No, no. Topingüino pingüino y puedes evolucionar a pingüino tranquilamente. Está mejor. Y así tienes tesoros para las dos Barbados. Hmm. Sí que tiene un montón de tesoro. Además, puede dedicarle el turno que viene a la Opulent que seguramente es lo que está pensando que su rival va, mm -hmm. va a llenar la mesa. Ahí está. A ver, si la, si la barbaro por cuatro recupera, puede ser bárbaro o en el mismo turno, con una barbaridad, ¿eh? Y luego ya ganar con lo otro, bárbaro. Que es una barbaridad de todo. Aquí puñan pues, por pues, limpio fácil. Tiene un montón de tesoros también. No deja que generar tesorita. Se quedan 5 Bueno, tampoco patato. Y no come nada para no enseñar a la barbados. Muy bien hecho. Y aquí se era es un base en un turno devastador. Que creo que yo es que, que ha tomado la iniciativa ¿eh? en esta partida, aún siendo segundo. A ver, hay que tener en cuenta que ahora viene el turno 7 y en el turno 7 Barbados siempre es un problema. Entonces. Es así, mmm... o se afide lo que tendría que hacer ahora. La, la jugada de mayor agresión mientras se cura hasta 20. Si consigue eso, está muy bien. Puede hacer el tema de jugar a Opulen y tirar a la ira? porque también tiene. Ahora juega a la Barbados que no ha absorbido, supongo. Bueno, tiene que de sobra, puede jugar a la que quiera. Exacto. Y la banderas no para es. después. Y no enseña la otra. Y ahora aquí juegan la Opulen, eh, ¿No? ¿No? No, juega a Lirala y ya está. Lirala y ya está, ¿no? Vale. Hmm. Mejor, sí, es mejor, es mejor. Y juega dos tesoros para hacer daño. Que está guay. Y tiene una Evo, así que ¿verdad? es verdad, esa bárbarona no necesita ni salvar para tesoro, realmente. Vale, esto va a ser polen para limpiar mesa. Porque hay que quitarse el que está invisible también. son es muy bueno para Safede, porque una, esta jugada es más defensiva. le está obligando a, a limpiar y no a, pega, y no a matarte. Sí, a ver, te puede responder con la misma cosa, que es el problema. Sí, va, va exactamente, va a ser lo mismo. Diciendo, bueno, pues tú tampoco me puedes matar, ¿no? Tú te, tú te has puesto un escudo, pues yo y Lo otro <laughs> mientras se le quede la escudas a Fidel no está mal para él. A buen turno, se lo cubo? ha quitado porque tienen arroyo ah. los dos jugados. Va importante a ver que roba. Oh. No oh, qué roba. Bueno, seguramente Miguelito. qué buena buena esa que te robo a ver, no con no los poder de, la, de la Opulent. Aquí va, aquí va a robar un montón, ¿eh? Y va a bufar un montón la uh, mesa. Uy, otro Roger. No está mal. ¿No? Es más, bajo al Roger para limpiar mesa y ya está. Sí, se quedó, se quedó muy bien. Le da otro tesoro que también lo podría jugar si quiere. Uy, uh, yo jugaría también a esa tía. Otra bandera más. <laughs> sí. Y te robas todo el mazo. Sí, el consigue proceso. llegar vivos al Fidel. Con esa mano lo, lo destroza. Madre mía. Y empieza la mesa que hay delante, o sea. Sí, sí, porque encima sobrevive el bufo. Mm. Pues aquí creo que Puyan no puede hacer 20, ¿eh? No, a ver, si abre con pingüino bueno, directamente es que no, no va a ganar ese turno. No. ¿Cuántas banderas? Si tiene cuatro banderas. Que podría jugar con mucho 3 y jugar a la otra. El tema es que ahora mismo no tienen comandantes para la Lira ponerse escudo. No, pues eso es un problema. Pues si no se pone el escudo se puede morir. 20 le hace. Sí. Y todo apunta que se va a morir. 9 de daño de los tesoros más 2, 11. Es Barbados, más 7, 18, 3 banderas. Es barbado tres banderas y esta tía, la Tidal. Claro, claro, claro. 21 son, ¿no? Sí, son 21, claro. Pero no ha ganado asalto. Ah, porque va jugando a jugar más bandera. Es eh, mm. mejor, creo, eh. <laughs> creo, que, creo que es más daño todavía, claro. Porque pues teniendo, la, teniendo la cañonera. Eh, y, es hace lo que es que mejor que el asalto. Es que piensa que el asalto son tres papeles, por tres papés hace el 12. <risa> sí. <risa> Madre mía. Qué bestialidad. <laughs> no, pero es lo que tiene. Mucha gente no cae especial. en eso, pero claro, si tienes tanta bandera, es mejor hacer eso porque hace más. A ver, es que atrae mucho a la vista ver un, un bicho con 7 de ataque asalto. Claro, que alguien no piensa de. Espérate, si hago que me cueste solo un PP, estoy pudiendo jugar cinco, seis, cinco PP para bandera. La apertura es bastante mala esa Feder. A ver si cambiando cosas. Ah, a, ver, a, ver bueno. cómo cambia. a ver. A ver, la, la costa está muy bien, la del amuleto, eh. Sí, sí, era? pero. Bueno, esa tampoco está mal. La 1-2. <laughs> mm. Si le Luz da a Eter, triunfa. Si le da a Eter, triunfa. Si no roba el vira, como decía, como y solo la de ese Está muy bien. Tiene buena curva Sasfider, eh. Mm. Oh, ya tienen doble Rogers. Oh, mira que ha venido ahí. No está mal. Aquí tira la 1-2 y a ver Ah, lo puedo hacer ahora o si el... lo que tú quieras. Si piensas que Metatron aporta más, no te metatron. No me va a jugar ya. No lo veo mal. Se va a abrir prontito. Y el turno que viene de. puede jugar varias cosas. ¡No! Pero... Se ha robado el vida. ¿Por qué? A ver, era muy probable que se la robara. Bueno, lleva una y la otra lleva atrás. Es muy probable que pero bueno. Era poco probable. Pero mala suerte. ¿Pero no era que te robas algo.? De... de coste 4 de coste de coste cuatro cuatro, Y ¿no? llevas esa o Atar Y llevas tras Aether y un alvira Nada, hmm. ah, esto es Arriet no Arriet mm. Y el tema es Con Arriet Matas a Metatron para que no rampe O matas a la 2-1. Yo creo que él, va, eh, él normalmente va a querer tirar a si lo tiene Es que ese es eso, Metatron ¿no? No, lo van a, no lo van a rampear con ella No Si, si rampea con Metatron eh... El Imperial es que va mal. Oh, mira. El claro, ella es... es de escuela, gana más uno. Claro, 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 es verdad. Ah, pues mira, es buena jugada. Se ha quedado sin mano, pero como luego se van a romper el plato, pues no pasaba. Sí, a ver, hay, va a haber un momento de, de blanco ahí en medio. Pero sí. Mm. Eh, estaría muy bien que le tocara la 0-1 dorada, pero no. no oh, sería que... increíble, ¿eh? Increíble. A ver, no pasa nada, tiene el hechizo. El hechizo este puede matar lo que haya invisible. Mm. Tradea y limpia todo y ya está, me parece bastante ah, Lo malo es que no se cura al final de turno. Sí, pero es mejor limpiar desde luego. Obviamente, no vas a dejar un bicho con 5 de ataque. No. Uf. Pues a ver qué se roba, porque una Juana puede estar bien. La Juana Chica. Pero, sí, con Juana Chica podría ser un turno de defensa. Sí, porque por aumento 6, eh, te cura dos veces, sí. limpias toda la mesa y te robas dos cartas. Pues es lo mejor que le puede entrar. no sí, O a tal que le da la Juana Chica. O directamente la Juana Chica. Hmm. Son seis cartas que le sirven. Rúbate no, es mejor, es mejor Juana porque tiene... así limpias toda la mesa. Sí, claro. Lo, lo troca, ah, la toca la que Juana sería. grande. Ah, la, el clásico. Oye, que si sale aquí le revienta. Ah, y esto va a ser Metatron, entiendo. ¿No? Ah, mira, le bloquea la mesa. Claro, claro, el clásico de te bloquea la mesa y ahora y era a Juana. Uh, y encima la curación. <laughs> se la ha liado, <laughs> se la ha liado. Sí. Y la curación esta, liadinha. que mira qué bicharracos son. Se y y el, con la Juana te, pequeña. <laughs> le, le mata, ¿no? Sí, porque tiene las cuerdas pequeñas. Bueno, podría haberlo hecho con las cuerdas pequeña en lugar de con Metatron, pero también funciona. Eh, creo que <laughs> es igual, ¿no? No, esto, esto da más daño, es verdad. Sí. Madre mía, que, que mira mira el bicharraco que tiene a la derecha, tiene dos 9-9. <laughs> ¿Y esta realmente es la mejor forma que tiene que ganar el hmm. Poder, me en de ganar mazo. Poder meter dos de emboscada y que sobrevivan. Y luego hacer eso. Pero esto es lo que te decía, de que el problema sí, pues... para Pujang sí. eran estos dos mazos. O sea, eh, sí, con sí, lo que ganó sí, sí. sí. él era lo fácil. Después tienes que pasar sí. por encima de un mazo que se cura infinito y el mirror. Si pierdes uh -huh. el mirror, pierdes toda la ventaja. Sí, sí el mirror ha sido lo más importante. Realmente tiene trabajo. Uh -huh. el, cagan al, el, el, el cagan al mirror ha sido la más importante. La primera partida no era tan lo que te... Era el más fácil ganar. Una ¿No vez pasado Crystal, pues nada, muy bien, Safider, ¿eh? Ha jugado muy bien. A ver, Safider. Demostra... Ha demostrado que es Safider. Aquí se nota Shaf la Safider es, es el g de esta también. región, al fin y al cabo. Ahora a ver si Safider puede ganar al, al que hizo SBM en la primera claro. ronda. Pues la verdad es que sí. Madre mía, cinco minutazos. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Usa el poder. Yeah. <ríe> Zaguardo. <ríe> bueno, y... Bendy me suena mucho. El Dorimon creo que lo hemos visto una vez, igual que Kaf y Jen. Estos son todos nombres conocidos menos el Pujan, creo. Mm. Y no estoy del todo convencido si pujan, no lo hemos visto antes. A ver, basta que nosotros apoyemos a uno para que de repente digan, pues no, va a pasar este otro, porque sigue existiendo BMA, <laughs> recordemos. O sea, <risa> <risa> Siempre está allí. Es como el... el. Siempre está el monstruo de la oscuridad, ¿sabes? Siempre acechando. Es como la montaña de ropa en la silla, pero que después se mueve. <risa> <risa> Exactamente. Exactamente. Y aquí tenemos otro magachillo. Que. Estamos viendo de que se les están baneando Y se sigue, se le sigue mandando porque es que es un mazo de acabo y pero no sé, sí no pero sigo sin comprender será porque a mí no me gusta esta clase y tal, pero sigo sin comprender mm. por qué tantísima importancia esto por encima de clerical a el me clerical me ahora mismo también, está eh. intratable y hemos visto que hay eh, mucha eh, preferencia del otro, eh, del pa, otro clerical a mí me gusta el mejor mazo mm. desde luego en todo, eh en todo, el mejor mazo en todo, en torneo, en de en todo. Es súper bueno, le gana todo. Se cura, te azoteca. Que maquillara. Pero sí. es este que el mazo... forestal este, yo no lo priorizaría por encima de, de imperial, ni de clerical, ni de broma. Y el tema es que, claro, está entre esto y, y dimensional. Este, este mazo es que da mucho miedo en un torneo porque, como tiene el el high roll de hacer al 6 que uh -huh. existe y eso no y, y eso no lo puede parar casi nadie como no te lo hagan es que, que casi no puede ¿eh? porque al 6 o tk es muy complicado de, de parar eso A ver, el único verdad que puede pararlo es el mazo de, de clerical de cristal porque si, si tienes sí. activado ya el amuleto en mi mesa y tienes una cristal que ha limpiado mesa Tienes, dos bi tienes sí. varios bichos gordos. Si tienes varios bichos con 6, 7 de vida, tres bichos con esa vida, sí que te pasa. Bueno, pero ya hemos visto antes lo que ha hecho, ¿eh? Ya, ya, Pero es que solo había dos guardianes en ese momento. Pero es que te sigue dando miedo el mazo porque, como tiene la capacidad de pegarte un high roll fuerte y hacerte un OTK, pues da el miedito, ¿no? Da el miedito ese. Sí. Y hay otras partidas que no se roban nada y una. Eso también pasa, pero no, no lo estamos viendo. Que, pues, si no lo baneasen tanto, veríamos alguna data seguramente. De no robarse y que, y que se pegue a garantir. Pero claro, como lo banean tanto, la que juega, pues, la ha ganado. Ya, el problema es que cuando lo banean a este, dejan abierto clerical. Le da menos miedo el mirror y ya está, bueno. Y otro Yo que viene que... con el mazo de Elvira. Pues mm. esto tiene que ser todo por cosas del forestal, ¿eh? Eh, Fíjate que está definiendo mal el metadactonal forestal. Cosa. A ver, yo no, no creo que sea por forestal. Yo creo que esto es más por el de Imperial, precisamente. Por Imperial incluso, más que forestal. Sí, sí porque el de Imperial dos, ¿eh? al otro cristal, al de cristal eh, No tienes tantas curaciones. Mm. Tienes curaciones potentes que limpian mesa, pero no tienes tantas curaciones. No estás a 20 de vida. Sí, contra. La verdad, la, va bien contra los dos, ¿eh? Te es que este mazo, el único enfrentamiento bueno que tiene son esos dos. Luego los luego resto son malos. Pero como esos dos son mazos muy, muy, muy jugados en el torneo, pues claro, por eso, por eso se está viendo en el torneo tanto. Sí, para torneo, sin duda. En el ladder, no. En el ladder priorizarías el otro, sin duda. Pero cuando tú sabes lo que tiene tu rival y, y que ha llegado hasta aquí enfrentándose a otra gente, ya hay ciertos mazos que no llevas o que claro, no te puedes este. encontrar. Llevas este, llevas este, lleva Forestal. Y claro, si llevas escrita te valen escritas, pero aquí dicen que me baneas el forestal o me baneas esto. Y yes, es... Otro, es, diferente, es otro enfoque, tío. Es un enfoque diferente. Es que fíjate, también, Llega por mucho, ejemplo, más. la existencia de este mazo hace de que sea totalmente imposible concebir ir con nigromante hasta, hasta un... Ah, claro, directamente. Porque nigromante tienes que hacer daño para que después hagas el golpetazo fuerte. Claro, si está bien de vida, no vale nada. Y, y máquinas. Maquinitas. Wow, sí que, no que ahora mismo eh, Dimensional es, la, es el, el rúnico de esta expansión. Porque tenemos tres formatos. Sí, estamos viendo tres formatos. Sí, sí, en un, en torneo y los aquí. tres a torneo. Estoy muy difícil ver tres mazas diferentes en un torneo. En el mismo torneo. Vamos sí, es, es que estamos ver? viendo? De Forestal 1. Sí. De Clerical 2. De Dimensional 3. <laughs> Ostras, hay, hay variedad, ¿eh? Después tenemos Imperial, solo sí, hay sí. uno. Y ya está. <laughs> el Dracónico ahora mismo no se juega. Eh, y eso que hay dos mazos jugables en Dracónico, pero no se juega de cada torneo. Y Vampírico es el más desaparecido, sin lugar a dudas. Que hay algún loco que lo juega, pero yo creo que está bastante desaparecido. Otra notificación vale, estupendo. Me han mandado una notificación así porque patatas, estupendísimo. Y Gilas es, es una carta que siempre está ahí amenazante. Sabemos que es muy potente, pero. ¿Cuántas veces la has visto ser jugada? <laughs> Yo creo que es la carta de coste 7 que más se tiene presente y que menos he visto ser jugada de toda la expansión. Y, y justo la que están enseñando ahora. <laughs> sí, por coste 7 creo que no se llevase a ver mucho. Con, no, incluso como atajo por, se, por atajo Con por atajo se usa un poquito más. Sí, pero Sobre en torneo todo... no la he llegado a ver. <laughs> En torneo no hemos visto ninguna vez la situación esta de no te limpias las máquinas para que no te cargue y le meten en el bufo, ¿no? Eso no lo hemos llegado a ver. Sería bonito. Mm. Que sea por eso, sobre todo. Porque tú llenas de máquinas, eh, eh, hago bloqueo de mesa, pum bufo mi mesa y te mato. Sí. Que, que eso está muy bien. Sería bonito, ¿sí? eso sería bonito de ver un torneo. Que digan, jaja, ja, te he bloqueado la mesa y que la toma. Pero este es otro mazo que también, por ejemplo, yo veo que tiene dificultades contra un mazo de, de clerical de curaciones. Sí, totalmente, totalmente. Todo lo que sea grupo. Lo... Como esto, sí. Mucho. porque esto tiene que estar pique... picando todo el rato para después o mm. hacerte un daño demasiado bestia, como que Israel que no puedes limpiar. o... Pero ya es con. Sí, sí, sí. sí, sí. Con Gretina hace limpia. Pero, por ejemplo, Juana aguanta el área de Gretina. Sí. tantas cosas. Quizá él mata a dos bichos, no todo. Entonces... Ver, sí. Es que la, la Juana... La Juana grande, si la juegan, esos bichos que hay al lado de ella, solo quizá él puede matarlos. Sí, sí, sí. sí vale. Nada, eh. Todo el mazo este puede hacerle nada a esos bichos. Sí, lo, solo quizá quizá es muy buena carta. Quizá sea sí muy buen coste 7. Muy buena. Uh -huh. Este lleva tres y... tonis y una OPULEN. ¿Sí? Aquí una, ¿Ha quitado una ¿no? Seeker. No, busca corazones en estas. Sí, ha sí, quitado una y ha metido el tercer pingüino. Puede ser. Tiene tres pingüinos y tres tonis eh, A cambio, ¿qué sí. es lo que tiene menos? Tiene sí, dos la, azúcar. La ¿sí? Sí. sí, lleva dos LIRAN. Esto ya por gusto de cada uno, supongo. Sí, esto sí, ya son más eso sensaciones. Bien. Eso ya son... Me va bien la curva, pues... Voy a mejorar un poquito... Costas 2... El pingüino es muy bueno, la verdad. Ha demostrado que se merece estar en el mazo. Se lo merece. A ver, es que hace exactamente lo mismo que el, que el ladrón, solo que el ladrón está en Invisible. El ladrón, está import la importancia que tiene es que se vuelve invisible, no, no lo que hace y, él sí mismo. Y la daga en enfrentamiento contra mesa viene muy bien. La mm. Y bueno, y aquí viendo su foto de Avatar, yo creo que quiere que le van este bazo, porque tiene ahí Wingy. <laughs> 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 Un pelín cutre, todo se ha dicho, pero tiene a Wingy. Un pelín cutre. <laughs> la que tiene. Y eh, bueno, pues la lista esta no te... A partir de... Mi lista de amuletos, muy bueno. Sí, aquí es que no hay mucho más que pensar. Llevas dos perros, llevas dos juanas y el resto es de todo. Deme to sí. tres copias de todo. Deme tres, deme tres, por favor. Este es el permazo para hacer la misión de de hacer hechizos. <laughs> ¡Ostras notificación, ¿Qué, qué queréis? Ah, oh, mira, una evolución de dimensional. Eso me gusta. Mucho dimensional. Estamos viendo Clical, dimensional, forestal e imperial. La gente que de forestal e imperial sobre... Porque clerical y dimensional sí que estamos viendo. Ah, yo creo que los mazos más, más útiles de cada torneo ahora mismo están siendo imperial y clerical. Sí, yo diría. Que Sin lugar a sí. dudas. Porque dimensional hay algunos que lo llevan, otros que no, pero imperiales y clericales, aunque clerical sea sí, dos sí, versiones, sí, sí. se están llevando siempre. Uh -huh. Y porque sabemos que funciona muy bien. Y obviamente yo creo que el mejor mazo ahora mismo. Aunque Clerical está dentro de mi corazón como que es el mejor. Yo creo que el sí. mejor es el de Imperial ahora mismo. Porque es el que más capacidad tiene de llegar a la cara, pase lo que pase. Y por eso se está jugando el de Elvira. Exacto. <laughs> y, y, y de paso, le le molesta a la también. Que. Eh... Esto, al, al final los matas lo que tienen, ¿no? Cuando está creciendo uno van saliendo los counters y los counters le hacen lo otro. Sí, Finalmente, esto, esto, esto está, es la rueda. Ya está muy cerrado, esto ya está muy cerrado porque ya estamos final de expansión y ya está muy muy cerrado. pero así. No, pero, sí, pero la, la rueda sigue, sigue funcionando al fin sí, sí, y al cabo y eso sí, es muy bueno porque se... Sí, Magachillo, Magachillo, Magachillo se, se estaba escuchando al principio del todo y no se han visto en, en top 8 nada. hasta ahora. Nada, nada. Es eso, eh, la, ¿De la rueda se ha se seguido moviendo y al final ha quitado algunos mazos del listado. Mira, el, el mejor ejemplo es el de Nigromante. Nigromante estuvo al principio con presencia y fuerza. Sí, sí, al principio de expansión un montón. Exacto. Y ahora, ahora ya, ya giró suficientemente la rueda como para que no esté, siquiera. Ma Vampírico ma también estaba. <laughs> que hacía bastante pupita el, el early de Vampírico. Y Vampírico ahora es impensable jugarlo. <laughs> Totalmente. Esto siempre pasa lo mismo cuando llevamos varias masas, ¿no? Con un metajuego. Que se queda. Si lo que se queda es lo mejor. De luego. Yo no diría que es lo mejor, sino de que bueno, ha lo hecho mejor que entre... otras cosas sean, entre sean peores. Sí, sí pero bueno, es como. No, no, no No, es ma... no se queda más fuerte, sino el mejor. Como... como si fuera esto evolución, ¿no? Hmm. El que mejor se adapta a los cambios. Y entonces. oh, tenemos un clerical que ha sido baneado mm -hmm. así que tenemos a Magachillo. ¿Tengo... Vamos a ver Magachillo, El que... a ver que le hemos arrasado. Pues yo creo que debería abrir con Magachillo, porque viendo lo que tiene delante. A ver con qué abre, Bendy. Magachillo. Mm. Además, piensa que el, el otro es el de máquinas, así que. Sí. Bueno, pues a ver. Esto es lo que, lo que tú has dicho. Si Crystal consigue ir a un buen ritmo y le plantea una mesa muy potente, chicho no va a poder responder a esa mesa. Y pues se muere. Ya, pero tiene que ser eso. A turno 5, tener una mesa con una Crystal ya bufada. Uh -huh. Sí, algo sí. así. A ver, que por ahora no pinta mal. Lo que tiene no, Darimu en la nada. mano no pinta nada mal. Bendy tiene. Vamos, ah, bueno, se lo quita todo. Busca... Mm. Vale, tiene buena mano. Bueno, A ver, no esa May que... pesa, pero tampoco es sí, el mayor problema del mundo. No, no, no. Pues el osito. Osito. Ahora tocan turnos muy pasivos, la verdad. O ni siquiera lo siento, ni siquiera, ¿no? Bueno, este tiene el amuleto ahí en la mesa, Dorimo. Eh, Domiro. Do es por mi decirle miro. Dorime y ya está. ¿Dorime? Domirum. Domirum. Suena como un caballo, tío. O <laughs> Me acabo de tomar uno ahora. es que suena casi Durum, su nombre. Eh. Mucho Brum. Mm. Lo que pasa es que a mí me pasa que lo mismo se siente insultado si lo llamaba duro. No sé. Mira, ahora mismo se podría jugar el, el en los perros. Y no estaría mal jugado, la verdad. A ver, perros ahora. Sí. Porque luego, siempre puedes. Luego... Si te toca el esqueleto, sí. puedes romperlos inmediatamente. Sí, perro, luego ya mete un, un muleto de, de uno o, o más fragmentos. Limpiar eso. Hmm. Eh, me, gusta más, me gusta más perro ¿eh? como tú has dicho ¿no? a ver esto, esto lo está haciendo porque querrá mantenerse con mayor vida aquí Bendy ¿qué hace? Puedes jugar la oso o puedes no jugar nada y ya empezar a cargar las cuatro cartas por turno directamente no juega a un oso, juega a un oso te... para que muera automáticamente ¿no? eso sí. lo veo bien tiene demasiada mano al fin y al cabo eh, mejor un bouncer que un bicho siempre porque te quita guaco de la mesa y eso es positivo el pajarito. El pájaro siempre. siempre pájaro. Sí, ya tiene, ya tiene los cristales activados casi. Y le falta uno, ¿no? Sí, pero bueno, pero... tiene la payasas. Tiene payasa, encima puede guardarse una payasa para el típico turno que hemos dicho nosotros, pues una payasa sola, ya una mega mesa. Sí, a ver, sí. el siguiente turno yo creo que lo tiene sencillo. Hace el, el amuleto para robar, a ver si se roba un esqueleto. Y, mm -hmm. y el resto, pues sería una payasa e incluso otro amuleto para robar otra carta. Sí, seguramente. La no, paquilla pues empieza las cuatro cartas por turno, te devuelve la main. Te devuelve un oso. Interesante. Ah, no está mal devuelto, en verdad. Mm... Sí, para no, para no quemar cartas, es verdad. Sí. Eso es bueno. Sí, vale, eso. Tiras otro a ver si te toca otro esqueleto. No. Bueno, juega, no está mal tenerla ya. Y esto es payasa y. Y payasa y pollo, tal vez. Puedo jugarlo, sí, porque se va a abrir. Sí, está bien. A ver. Puede no querer usar el pollo ahora para tener más huecos disponibles, pero creo que no pesaría jugarlo. Porque si quiere, si quiere jugar quiere jugar la... mucho ya, ¿eh? mm. Pues si no lo juegas tampoco está mal, realmente. Ya. Yeah. Es que el Azuri, si, la quiere, si quiere empezar el turno con la Azuri para robarse alguna carta buena, después tenía que mm. jugar esa carta y después el Wingy. Necesita tres huecos. Si jugaba el pollo, dependía de que se robara el esqueleto a top deck. Aquí le puede pegar bastante daño, ¿eh? si quiere. Hmm. Con la Evo del N y tal. A ver cómo lo hace, a ver cómo lo plantea. ¿Tiene ya una pieza del combo solo? ¿Le faltan los otros dos bichitos? Sí que es lo que supongo que Garraza robar mucho este turno. A ver, puede usar una evolución para tener el... El hechizo del, del Cabunclo. Porque el Cabunclo no creo que lo vaya a utilizar como combate. No, eh, sí. o sea, lo que no sé es si está pensando jugar Lene o directamente hacer Evo y Yo creo que jugar Lene está bien. Eso siempre, porque una carta no ocupa hueco. Osito. con bueno, Reine evoluciona evolucionas los osito Lene a Osito, diría que sí. Y lo de carbunclo, ¿no? Sí, porque es que no ah, veo cómo vais a poder utilizar el carbunclo. No, el sí. carbunclo está bien, pero no. Deja y te queda el hechizo. Para llegar a cuatro 4 y punto. Otra Mei. Llegar a las 4 también, ¿vale? Mm, no sé yo. Pero no sacas carta del mazo. Te quedaba alguna, ¿no? Creo que le quedaba alguna. Eh. Vale, tiene ahí a la cristal. Aquí puedo hacer lo típico y el 4-4 ganaría salto. Mm, yo no, yo primero, yo estamparía el 4-4 eh, tal vez. Jugar simplemente... Oh no, va a hacer full razoncita, mesa. Radoncita y trae así pegado toda la cara y lleva face. Esta era la otra jugada, que es bastante buena. eh. Sí, a ver, te pone una mesa muy salvaje. Y estás a 18 de vida, como quien dice. Y al siguiente turno con cristal y tus cosas ya ganas. A ver, te, te puede quitar esa curación con en transformar. Tienes dos transformar en mano, pero de todas formas no te gana ese turno. No, no puede hacer TK todavía. Y tiene que limpiar eso que a es una barba. A ver, también el tema es: eh, Domirum eh, tiene un turno complicado el turno que viene. Porque, ¿qué es lo que, tiene, qué es lo que puede hacer el turno que viene? Muy poco. A ver, puedes tirar tu cristal wingy. Mm, no sé yo. Pájaro incluso. A ver, primero sería empezar con Azuri. A ver eh, qué bueno, Espérate, que, que lo mismo con 12 años le hace, ¿eh? Cristal, ¿eh? Y wingy. ¿Y la otra? ¿Son cuántos? Son 3, 6, 9, 11. No son 5 y... O son 7, 9, no. 10. Falta un punto de daño. Pero bueno, no tiene que matarle, si simplemente luego, luego tira 7 a... y ya está. Lo único que tienes es aguantar de, de unas guardias. Y aquí, ¿por qué no tiras el carbón? Pues ya es porque lo quiero jugar el carbón de 7, si no, no me lo explico. ¿Mm? Vale, tienes dos cristal. Entonces aquí sería Azuri. Ah, y tienes a un ángel 1-3 que tiene uno de ataque. Sí. <laughs> Entonces. Eh, el tema es que no puede jugar Azuri si hace eso. Entonces sería. Mm. Está viendo si le puede matarle o no le puede matar? Mm, no. Bueno, por poder. A ver, si le. Si está la TRADEA. Podría hacer Azuri, Crystal, Wingy. Y es una mesa muy potente. Quizás es suficiente para ganar la pata. El tema es que no podría contestar el turno que viene con la, con la, Juana. la Juana. la Juana le faltaría un bichito. De dados sí. Tendría que atacar te ataquear. Nah, va te, va eh, a hacer. Te, esto. Te, te guarda, claro, te guarda el bichito. para si no tú no pasas mm. Ya que yo evolucionaría al 1-3. Le metes al 1-3, sí, claro. Te curas un montón. Esto, esto se pone en 4. Eh, muy amadas, La Juana se evoluciona ah, Es que fíjate, también sé cómo pasas La Juana evoluciona Que eso es importante Sí, la Juana evoluciona Y tiene un asalto más que sale ahí Si sí, tiene cuatro bichos realmente Está Sí. Si sí, lo importante Tomás, es la parte debería, debería ganar siempre Debería ganar siempre Bendy no pasa por aquí No Aparte, lo veo que muy como tiene como... Que en muy esta complicado. partida Que lo hemos dicho, no tiene ni las piezas No es que ya no, no es que no pase es que no tiene las piezas. Tiene que ser carbunclo. Y con suerte limpia. Con las maíz y tal, pero ganar ya no. Y el, y el siguiente turno se muere. El siguiente turno, un palma. Mira, le ha venido un pelín tarde. Ese señor de cuestión. Ah, sí, vale, bueno, señor. Sí, que sí, que va, va a bajar. A ver, esto es doble main para limpiar la mesa. Uh -huh. No, si sí, limpiar limpia. Limpia seguramente limpia. Cura un poquito. Sí, cúrate, cúrate. Está más muerto. 7 Tenemos muy poca vida. 7 tenemos muy poca vida. Ya está. Juana pega 6. Juana pega 6. Y eso pega 3. Ahí está. Era. Este pega ya de, de serie 5. Mm. <laughs> y ah, y con el esqueleto con lo mata, ya está, ¿no? Ah, con no, el, el, con el chico. esqueleto. <ríe> <ríe> no no, no jugaba bien de forma. No podemos meter de forma. Ah, ha jugado muy bien ahí, Domino. Sí, es como bien. Ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, lo que, lo, que tú, lo que tú dijiste antes. Mesa con guardia y. Y tal. De tal forma el otro no, se robaba, no tenía ni la forma de ganar en la mano. Que es lo que pasa con los mazos ATK, que los mazos de combo, combo, combo. tenía que robar el combo. Y tenía más gachillo todo el rato en la mano, que puede darse la posibilidad de que esté en el fondo, que solo hiciese una copia. Sí, 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 sí. A ver, Domirum va segundo. Hmm. A ver, siempre tiene un turno 4 decente, Domirum, pero no nada más. Bueno, la tiene, tiene curvilla, ¿no? Tiene buena curva, eso siempre se agradece. Al menos esta tía funciona. Contra máquina, además, bueno, tener buena curva, porque esto va a ser una pelea totalmente a mesa, son dos mazos de mesa, total. Hmm. Aquí una metatron porque tienes dos y te protege a la piratilla. Sí. se ver si aguanta un poquillo. me Puedo jugar algún tesoro. Uy. Esa carta... Esa carta está muy bien. Son tres tres que te oh, está robando hombre. cartas todo el rato. Sí, sí. Va a robar bien. ¿eh? Pues aquí... Botas para ver qué es lo que te sale. No, hmm. este... Bueno, ¿Es que directamente no, haces nada? Nada. Oh. no haces nada. No, no, si sí es que choca, choca. Uy. Quiere que sobreviva este para bicho para abusar. Él? Para abusar con él. Pues no, no va a sobrevivir. A ver, no, creo que quiere hacer oh, el hechizo, eso, ¿no? El, que viene. El, 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 el hechizo de Bendy, ¿no? Limpia todo. Vale, limpia toda la mesa y encima ha cargado dos máquinas más. Me, me, to, me, to, me to... Bueno, el robot robo ese no que tiene Evo. No lo mate. No creo que quieran, ¿no? Eh. No, no tiene Evo. Ah, no tiene Evo. Pensé que era uno de Evo. Ah, no, ese es de... No, los de Evo, Evo es cuando serie. tiene esos puntos de evolución. Cierto, <laughs> cierto. No pasa estar de Evo antes, claro. Nah, esto es Megatron porque no le ha tocado el... Uh, qué malo que tenga que tirar de... Si no, a Roger no, esto pinta no tiene... mal. Siempre, sí. Bueno, se lo puede robar. Si tienes suerte y se lo robas al siguiente turno no es todo lo malo. Y aquí juegas a la 1-2. Porque lo máximo que te puedes dejar es con 7 cartas en la mano. O robas. Para el siguiente roller. ¿Y qué te quitas? ¿A... Un tesorillo. ¿Las botas? La botilla. Pero tampoco tiene demasiados tesoros jugados. A ver, siempre te puedes quitar la 1-2. Si no... Yo es que el Tony, sabiendo que tienes un apulo en la mano, eh, es casi prioritario el turno que viene. Sí, es que puede ser Tony y Roger si tienes suerte. Vale, esto, esto me gusta más. Uh -huh. ¡Oh, Cassin! Cassin viene viene. Pues la verdad es que está bien, Cass ¿no? A ver, la que evoluciona y... y saca todo lo robado es buenísima para cargarlo. La verdad que sí. Eh, es mandatoria ella jugarla. Sí. Eh, cuando esto tienes puntos buena, de evolución tío. tienes que jugarla. Te... La habilidad que te pone al héroe es... es demasiado buena. Nah, es demasiado buena esto. Es que la gretina creo que ya la tiene cargada, ¿eh? Siendo tú no ya sale. Que... Creo que sí, seguro. Ya son seis. Sí, sí, seguro. ¿Va a tradear acá, ¿no? dos veces para que tenga doble tesoro? Wow. ¿Por qué? ¿Por y, por y se qué? come a Kasim. ¿Pero por qué ha hecho el trade ese? Ah, no lo sé. Le ah, para. tesoro. Pa Pa no, no, se, no, le... se quema, no se quema no cartas no bueno por, le, porque le faltaba un robot y así quedaba vivo al 5 o 6 creo que es por eso ah, y ahora así ha llegado a la gretina tiene que ser por eso no, no tiene sentido, mm, sí, porque si no no tiene explicación ninguna no tiene que ser por eso sigue sin tener a Rogers eso es, eso es terrorífico porque no puede ganar sin Rogers esto no se ha robado Roy eh, no se ha robado ha perdido ese 50% malo eso es malo a ver, no ha perdido ese 50% ¿eh? no está cargada aquí estás muy mal aquí eh... aquí si eres dominador ¿no? lloras si y dices eres... a ver lo ideal sería que se comiera tesoros ahora con barbados para que cuando juegues a la 2-1 te ponga una bandera mm -hmm. e intenta limpiar atrás de ella Aquí juega a Tesoro y, la, y con Evo. No, va a jugar solo uno. Ah, solo uno. Claro, va a jugar en la daga pegada a Tix y ahora la limpia. Es que está muy mal en consumición de tesoros ahora mismo, Domirum. Y no, aparte que el Valento lento, va rápido. Entonces... Sí. Gana... Sí, vale, bien. si haces esto es porque vas a hacer la otra daga. Es que ahora, ahora vendi mete gretina de mano más gretina de mazo. Más Miguel que sale también, ¿no? Ahí fíjate. Nah, esto es una burrada. Doble, doble gretina es. Doble gretina. Es una sí, mesa no, muy salvaje. Es le estás obligando al otro a tirar o Y ni siquiera lo tiene cargado. Quizás cargada. no hace doble gretina, pero dices, ¿por qué no tengo continuación? Bueno, me da igual. Es que fíjate es no, no, esto es, una, esto es mandatorio. Esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Es que fíjate. Siguiente turno, otra guillotina. La última. Que haces 6 justamente. Se te oye Ah, le estás obligando a curarse. Si no se cura, está muerto. Tema que fíjate, no sé ni siquiera es? está brillando no, 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 no. La, la piratilla. O sea... No, no va, va súper lento. No, el Laupolen, mira, es que ni siquiera tiene vínculo para el Laupolen Aquí se nota cuando no juega el Royer, se, se nota mucho. Ni el Rogers ni el otro, que también mete muchísimo vínculo y tesoros. Ah, ni el otro, es verdad, ni el otro. No. Es si las mejores cartas para mesa contra un enfrentamiento a mesa no se las ha robado. no también, yo creo que ya se acabó la partida. Es que, que la y no esté fiesta. con vínculo y te impide jugar en el área. Mira a alguien ha venido a la fiesta. Rogers. Eh, Rogers da una copa, pero no mata a esa cretina que hay en la mesa. Es que ya no puede limpiar directamente. No, ya, esta partida está perdida. Ya ha muerto. Mira, va a gastar el, el eh, último punto de evolución con ¿esto esta. ¿Esto más Roger, quizás? No, man, no. Sin, sim, Simplemente esto conmigo porque más, bien, más... Un bicho. Y porque y puede sabe, limpiar ¿no? la mesa. está Te pones el escudo y, y hace que la queretina esta, pues mitiga 3 puntos de daño de ella. Sobrevive encima en Miguel, el Miguel. Los dos Migueles. ¡Hola! Kizael. Ah, pues ahora sí, ahora sí se ha muerto. Ahora sí se murió. Relevante. Ah, esto, esto era horrible. Qué paliza. Qué paliza. La una le, le, le sale todo, todo torcido y. Y a Bendy le ha salido, Dios. Ha, ha salido partida perfecta. Gretina 6 está muy. Es que si consigue Gretina 6 va a. Además es que fue la, la que le sale el mazo y la que tiene en mano. El daño que hizo fue una bestialidad. Eran 6 de, de una y después 8 eh, de la otra. El te libre de ese daño en un mazo que no tiene curaciones, por así decirlo. Mm. Vale. Doble Metatron, no. Mm. Bueno, el pingüino no está mal. Ahora el tema es Bendy, con la mano que tiene. Plumeria no es una carta que quieras jugar así en turno 1 per se. Lo bueno es que son tres cartas baratas mm. y eso te habilita ya el turno 4, las cuatro cartas por turno. Y plumería jugada no está mal. A ver, la hada gana el asalto, que mmm, ayuda un poquito. Sí, pero ¿qué hadas? Lleva el hechizo. Llevará el hechizo como mucho, ¿no? El de robar. Eh, no, no, más que nada es por esta, la 1 o 2. Que cuando mm. se va hace cositas. Sí. El plumería está bien por eso, porque es un coste 1 y... Y alguna a uno 1-1 puede venir bien para romper un escudo o alguna cosa, supongo. Hmm. Mira qué bien, bien está. Aquí tienes a la Julieta, que sería Metatron en turno 2, Julieta en turno 3. Hmm. Y todo esto rezando para que te toque Rogers. A lo mejor no jugarla hmm. ahí en turno 3, sino que dedicarle el turno para robar. Incluso puedes tirar sí, a esa. No sé. Tirarla. Puedes tirar a la Julieta. Aquí Bendy no hace nada, supongo. Hmm. A ver, si no hace nada, en lugar de Metatron sería Pingüino. Puedes jugar a uno o ¿eh? Que a uno coste uno, que te da otro coste uno. Eso puede hacerlo. Sí. No, está mal. no, no juega, no juega siquiera. No hace nada. Pues mete el Pingüino, me parece sí. más agresiva. Sí, mm. si el rival no jugaba ningún bicho, es Pingüino. Tienes el doble de daño. Mm. Y la daga esa encima mitiga, un bicho que te pueda hacer. Aquí, Aquí sería... Que azúcar Roba, azúcar y roba. Sí, porque es una carta que si no está totalmente muerta en tu mano para toda sí, la partida. Sí, sí, es la mejor. Y así hay una posibilidad de que te robes el magachillo, pero... O, o al de coste 8. Mm. Esto es para robar también una Mei, que te puede venir bien. Un uh -huh. poquito. No mucho, pero bueno. Algo. Sí, sí, como no haga muchas cosas, le va a matar. Ya. Ahora, ahora saca un asalto, ¿sabes? Que si de si, son cinco, no son tres. Bueno, pues nada. A ver, ¿puedo hacer Metatron y el hechizo para robar a Rogers o puedo ir directamente a Julieta? Yo creo que Julieta es más agresivo. Sí, me gusta Julieta. Y luego dice, bueno, pues ya tiro Metatron, me hincha a robar. Aunque Rogers sea un turno más tarde, pero bueno, te voy a hacer Asuke Minori y voy a rellenarme a mano. Brutal. Esa Lily no pinta mal, que la ha jugar ahora, pero no. no... ¡Ah, mira! Le ha vendido un bicho interesante. Bueno, ya tiene uno de esos, que siempre viene bien. Se cura un poquitín. Y ya, bueno, pues ya, empiezo, ya empieza a hacer su jueguecito ¿no? Esto ya es el, el contador. Aquí es más rápido. Ya, lo que pasa es que domirón tiene una mesa. Igual varos. Ahora aquí te descartas a Metatron. Te tiras a Asuka ¿Sí? y después Metatron. Yo, a mí la jugada oh, me gusta, sí. No, no se ha descartado eso. Se ha descartado de Azúcar, que tiene dos. Vale, hmm. bueno, Metatron, después de Azúcar y y así tienes muchísimos vínculos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Rampear le deja diez de vida no puede y no puedes ir es, a a la mesa, ya porque... más rápido a Barbados. Hmm. Sí, es que no tengo y me da igual, te, 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 te estás muriendo. ¿Qué me importa? No te... A ver, también puede no pe pensar en no evolucionar a Metatron y simplemente dejarla como un guardián y evolucionar la al cara? pingüino. <laughs> hmm. No es mala eso tampoco. ¿eh? Sí, evolucionar al pingüino no está mal. No Incluso es puede hacer azúcar no y escudo. Oh, mira, ¿quién ha venido ahora? Rogers. Sí, va a romper. Va pues es que a es, buen, es buena jugada porque si no tú no juegas al Roger. Oh, se le quema cara. una carta a Bendy, además. Si se la quema a Magachillo ya, ya ha triunfado. Pues se puede rendir ya. Ah se la ha quemado la de coste 10. Bueno, no va a avanzar tampoco. Mei te vuelves a Mei. No no te la devuelves. Eh, ¿Ha hecho order lul? A ver saca otra Mei del mazo, ¿no? Sí pero esto lo obliga a tradear. Ah, no, no, voy a traer de uh -huh. todas formas, sí. Uh -huh. Bueno, estadio de vida, eh. Ahora viene Roger. Uh -huh. Y empieza a rascar cabecilla y... Sí, a esto es si... Roger, Evo... Eh... Y yo juego en invisible. También la 1-2 uno, uno, saca tesorillo, eh. Puede ser muy bien para tener las bárbaros cargadas, porque trae ahora y luego como te la... No, a ver, ella es necesaria para el telario. Pero yo aquí jugaría al al invisible. Tres de seguida la 2-1... Mejor que el escudo, mejor que el escudo. Mm, vale, vale, el escudo está mal. Mm. Y ya siendo tú no le matas con bárbaros, ¿no? Bárbaros son diez Sí, bárbaros debería poder matar. Y da igual lo que te pongan delante. Vale, a 11, le salva. Vale, juega a Lili la... porque Lily quita 2 al ataque. Pues ya no sé, ya hace 8, bárbaro, así que no le mata. Necesita un turno más. No miren, necesita un turno de transición en el que encuentre toda la bandera para matar a 8. Sería su idea, ¿no? Y, y ese escudo le ayuda a ese turno de transición. Eso sí es verdad. Sí, porque el escudo sigue existiendo. Uh -huh. Fíjate cómo se la devuelve. Es buena, pero claro, contra, bar contra barbaros, como te hagan lo que hizo el otro, que es que directamente bárbaros, lo único que hace es, es generar bandera. Encontrar <laughs> un bebé, te da igual asalto. O oh, doble Barbaros. Tiene... Pues aquí lo que tiene que hacer Dominion es coleccionar como si fuese un loco. <laughs> Mientras limpia. Eh, hace falta que limpie ahora mismo. Porque tiene escudo y hay dos juegos en la mesa ocupados. Quizás no, ¿eh? Es que yo creo que este es turno de alimentar a las barbados y es el, el turno que viene. Y dejaría, dejaría el invisible en la mesa, es sí, porque si está invisible. Uh -huh. Pero sí. por lo demás. Ha gastado dos mace, quizá ni te lo puede limpiar, ¿eh? el invisible, verdad. Uh -huh. Por eso dos digo. Uh -huh. Y si no, que gaste pero... mace para ello. Pero Metatron es una posibilidad de la que verdad, pueda limpiar sí, mesa. Ah, no. Va, va Barbados ya, para acumular una bandera. Mm. Mm. Es que, claro, como sale la Evo gratis, realmente está bien. Limpia la mesa, deja un bicho grande y ahora, y ahora roba. A ver, creo que ya sé por qué está haciendo esto. Está haciéndolo para defender el escudo que tiene. Mm. Claro, pone un guardia y tiene un escudo. Y con Barbados ha limpiado la mesa. Y ahora, pues te quitas el 2-2, supongo. Ah, juega el tesoro y ya está. Ah, claro, juega el tesoro y luego se quita el bicho, claro. Sí, pero oh, no ha activado dos tesoros. No. Se ha quemado un ángel. Sí, pero fíjate, Magachillo no ha aparecido. No. Lo que hemos dicho, sí que al final. Si no tienes tus piezas, pues tiene que buscar piezas. A, a, a una juega defensiva. Mientras se cura y busca piezas. Así, a la Lili y. Lily y. Y robar. El turno. Lily que transforma a un bicho, te cura, mitiga el, una barbados. Puedes tradear, puedes convertirte en ángel y curarte uno más. Si quieres. Bueno, primero va a robar, que quiere su magachillo. La necesita. La ama. La otra última Mei. Que la que vuelve un gorila-gorila. A ver, la 1-1 se roba las magachillo, sí o sí. Así que realmente es como si. Lo... ¿Sabes lo que te quería decir? Hmm. Sí, pero... El tema es que está obligado ahora mismo a limpiar la mesa Domirus si no gana la. Eh, Domiru si no gana pierde. Al siguiente turno, me parece. Sí. Automático. A ver, no tiene magachillo. Un... Le falta un punto de daño, ¿eh? Sí. Solo. Ahí te lo digo. Le falta una banderita. Si le hubiese entrado la... cualquier carta de bandero hubiera ganado. Bueno, tiene el escudo, puede aguantar. el le hecho, es verdad. El escudo le puede permitir aguantar sí. el turno. A ver, puede jugar Tony, que le va a robar al. A ver, a cuánto se le ha puesto. Normal. Eh, puede robarse otro a barbados o otro, otro mm. de este. Incluso puede robar a la pomposa que la pomposa tampoco está bien mal del todo. Sí Tony está bien pasa por Tony. Vale se ha robado a la pomposa. Está bien la pomposa hace un, hace un buen turno. Le vendría muy bien la que hace daño por, por los tesoros por, por la vuelta. Vale, va a hacer doble tesoro. Y ahora con Miguel mata a esta. Entonces no va a jugar la pomposa. No. No, 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 prefiero hacer esto. Vale, ¿y las botas hacen daño o no? O ya ha hecho daño ese turno. Ya ha hecho daño. Voy a tala ya. Bueno, espérate. Eh, no está Magachillo. Pero Magachillo la, ro la roba. Tiene dos, dos tantitas que la roban. Siempre. Sí, porque ya no le queda más carta. Eso solo, solo. Espera, espera. Eso, y la última tiene que ser más chida. No no... Bueno, le falta la otra, claro. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Lo ha costado, pero lo ha conseguido. Pero esto. Sí, sí, esto es una bestialidad. Pero no, tal, ¿no? O sea, Sí, porque le quita el escudo y se es que pega detrás. No, el escudo ya se lo quitó antes con el. Con el ah, entonces el, el, el escudo, pues, entonces revienta. Es que ni, ni siquiera ha tenido que jugar a los otros bichos, tío. Nada más que con los chiquitos <laughs> le ha ganado, tío. No, ah, es que que lo hemos visto. Pero ha estado, ha estado sufriendo ese último momento, eh. Sí, 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 sí. Mucho. Ah, una pena, porque ha jugado muy bien. Han jugado muy bien los dos en esta ronda. Sí, sí, se sí, hace muy bien. Pero sí, al final Bendy pudo sacar a, a, a relucir así a, a su magachillo. ¿Qué es lo que tiene? Es un mazo que depende enteramente de una o única jugada, que a mí no me, no me atrae. <laughs> Pero es lo que hay. Funciona, funciona. Vamos a ver a CAF contra Jin ahora. Mm. Bueno, para evitar de que les caiga un anuncio durante la siguiente ronda, que ya llevamos bastante tiempo sin anuncios, eh, voy, a, voy a forzar una hora y así de paso, pues relleno la botella y, y ya está. Aprovecha. Y aprovecha, aprovecha. Un minuto. Aprovecha, aprovecha. Vale, en teoría ya empezó el anuncio. <laughs> Vean, de el agüita. Yo, como me he comido los anuncios porque antes actualizé, Sal. lo bueno que Shadowverse no, no le pone anuncios a, a los SVOs en YouTube. Entonces, aunque lo veas en diferido sin el A de blog, te, no te comes anuncios. No pones, ¿verdad? Eh, tampoco es que vayan a ganar mucho dinero con anuncios. Con la OSO eh, no creo. En YouTube y Twitch. En Twitch puede. No, no, pero en YouTube no. YouTube no creo. Con los números que mueve en esas plataformas, no creo que gane mucho dinero. Tiene, yo qué sé, cuando hacen los torneos, hace otras personas viendo. Que no está mal, ¿vale? Pero no es. A ver, para, para ser, hacer ¿eh? dos, dos torneos al mes es muy poco. No, y que somos un juego de nicho al fin y al cabo. Hmm. Y bueno, vamos a ver ahora con qué nos viene CAF, que no es CAFO. Se queda a mitad no, no de es camino. Café. Es CAF. Casi CAFO, pero no es CAFO. Vale, tiene una Opulen y tres Tonis. Es la única diferencia que hay que remarcar aquí. Sí. Tiene dos este, Ligalas. Este es el que va con dos pingüinos y dos. dos, dos, dos de los sí. corazones. ya está. Hmm. Esta creo que es la lista que hemos visto más. ¿eh? Yo creo que es la más estable, porque el tener tres tonis es que es mucho más fácil sí. jugarlos antes para robarte algo que... Me quieras. gusta, a mí me gusta. Yo soy, yo soy Tintoni siempre. Tintoni. <laughs> Gin Tony. <laughs> Gin Tony, sí. Gin Tony. <laughs> a ver, ¿cuál es su segundo mazo? Vale, clerical de, de crystal ninguna novedad ninguna locura de meterse hechizos raros que este mazo no tiene que tener ningún solo hechizo recordemos <laughs> el hechizo ese que la gente se pone en este mazo es caca así que no lo hagáis ah el hechizo bien. ese no merece sí. la pena hombre no no, no, no la merece absolutamente la, la orquídea la orquídea es mejor solo, merece, solo hay que reconocer que merece la pena en turno 8 porque no tienes más huecos y puedes bufar un bicho que está en la mesa ya está. Esa mm. es la única, la única oportunidad. A mí me gusta jugar en un mazo que lleva solo una muerte. <laughs> <hasta> el <laughs> otro roba, siempre. El único. Y, mira, evoluciones de... con un Miguel y tres copias de Tolemas, menos la de lo, la marioneta que lleva dos y yo eh, una Olivia. En verdad, ah. este cambia... Este no es el estándar tarde. lleva una Olivia. Hmm. Nada. A ver, bueno, Olivia eh. no está mal en este mazo, pero no creo que sea tan importante. Realmente no hace falta. Tú llegas a la evolución sin problema, no te recuperas de para llegar. Sí, que, evol que, evolucion ¿Qué evolucionas tú de forma natural? Casim, si quieres, porque normalmente Kasim, no se le hace. Kiri, el Kiri, este. Kiri, Kiri es el que sí o sí lo vas a solucionar tú. Y después y... sería Grimir por conseguir dos puntos de daño extra. está sí. Y ya está, poco más. Lo Pero son esos: son Kasim, Kiri. Bueno, Rosa. Kasim y Rosa son. ¿tienes? Cosas, ¿tienes? Sí. Son seis copias de una misma sí, carta. Sí, sí, sí. <laughs> esta no hay más. En verdad hay pocas cartas en este mazo. Y ahora tenemos el mazo este de, de Imperial. Que a ver qué nos trae. Trae tres Liralas, así que has quitado de algún sitio. Vale, solo lleva un Tony y lleva dos Opulen Hmm. Este es totalmente contrario. Pero contra lo que estamos viendo que se va a enfrentar puede que sea útil. Tiene más, más escudos. Tres liralas hmm, puede ser útil. Mm -hmm. Parece mentira que la carta que menos tiene algo que ver con toda la mecánica del mazo sea la más importante en algunos enfrentamientos. Que <laughs> mm -hmm. es un escudo con curación. Dos cosas al mismo tiempo. ¡Ay! Aquí está la y... vez, ¡Ostras! Tío. ¿Qué es esto? ¡Fantasma! ¡Tío! Uh -huh. pero, Pero qué loco este! ¡Fantasma! Pues a lo mejor ha sido por la sorpresa y he llegado aquí. Y, y a, ver, a ver si sus oh, rivales bueno. saben jugar contra el nigromante. Ah, se la ha olvidado, ¿no? O sea, había... <laughs> Pues fuera coñas, es que esto sea, o oh, recordar, el que, el que lleva las cosas más raras es el que llega a la final y gana. O sea, <laughs> totalmente. Que no se extrañe de que el otro, el de One Este, que le ganó a Esia por, por el... porque el corazón de las cartas a Esia no le llega el día 2. Eh, después se va a enfrentar a Shaz que es uno de los mejores de la región. Es capaz de ganarle a Shaz Feder. Y este, por ser el que va con Nigromante es capaz de llegar a la final y enfrentarse contra el otro después de haber cargado a dos gigantes y ganarle. Eh, 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 entonces, oh, sabemos de que la, la predicción más loca puede ser posible. Y simplemente por ver este nigromante podríamos estar viendo a The One contra Yen en la final. Va a ser increíble. Bueno. Y ya si gana Yen sería la hostia. El porque... otro que lleva lo típico, ¿no? El otro sí llevaba lo normal, ¿no? Sí, el otro lleva todo lo típico. Y este también estamos viendo de que no tiene nada, nada diferente. Lo único sería el Necro Carnaval, que hay gente que lo lleva, gente que no. Pero... ¿Qué más da? Este mazo... Sí, wey, se, se ve el anime, se ve el anime. Hijo. Usa muchas cartas de carnaval. El mazo de los fantasmas brasileños. Sea. <laughs> si estuvieseis por aquí diría... ¡Uy, el carnaval! Como los payasos. <risa> <risa> Y aquí lleva a las payasitas también, así que todo todo sigue la misma línea. <laughs> me gusta esa imitación de random. Ya ahí. que no se me pega sí. la, la capacidad de llegar al top que se me pega un poquito de su humor. Ay, <laughs> se <laughs> ahí sí, estará reventado el pobre. Está reventadito. Sí, que dirá, no, es que estuve convirtiéndome en un torneo. Ya, ya, ya. Que estuviste de fiesta toda la noche con tu gato. <laughs> Mira, hasta hasta ahí se está partiendo la cara. Se está partiendo la cara, <laughs> sí, sí, sí. lo que he dicho. Sí, hombre, dice este libro. Y seguro sí. que no pe, tío. Aprende español con nosotros. Que por cierto, me, me, ha, me ha gustado el tema de que en, en el en el canal del SVO hay un canal para sí. beginners. Y había sí. uno que decía: Mira, no sé, no sé eh, inglés, ¿Hay, hay alguien que sepa algo de alguna comunidad en español, tal y cual. Y uno de los que compite me lanzó una arroba a mí. Oh, mira. <laughs> y nada, le recomendé eh, tu Discord y el mío. Hmm. Hombre, a, a, a español puede aprender. ¿eh? No, no alguien que solo sabe español, digo. De que estaba ah, ahí y decía, no español. entiendo inglés. Ah, no. vale, vale. Pues fíjate. Entonces fue fue a la ver la palabra español y me lanzaron arroba. Yo, dice. <laughs> no entiendo inglés. <risa> y, y... <risa> A ver, lo bueno es de que no ha puesto la N. Porque si hubiera puesto la N, sería incluso peor en, en la palabra que ha escrito. Porque no le ha, no ha puesto tilde. entonces. sí, 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 sí. sí. <laughs> o sea, no, no tienes dónde salvarte. Ay, la tilde, tío. El valor de la tilde. No se lo olvide, tío. yo bueno, hay veces en las que en sí. mi Discord... Yo, yo a veces me meto con algunos por, por, porque, me, porque me mola. Sí. <laughs> ¡No! ¡No habéis quitado Clerica la Jean! ¡La has dejado un negromante sí. abierto! Sí. No le teme a ese Nigromante Para nada. Ya, ya verás, no esto va a miedo. ser como, como los forestales, de que los baneaban a la gente que tenía forestal y, y perdían. <laughs> porque le quitaban forestal. <laughs> Y a este le dejas ahí abierto Nigromante. Le, y va, a le va a matar al Tunosa el el Nigromante. No va a llegar ni, ni al hechizo. <risa> <risa> es capaz. A ver, contra lo que se enfrenta, en verdad, tiene posibilidades. Porque a Imperial sí que le puede, okay. le puede ganar por velocidad. Sí. Ya hemos visto al Máquina, ¿no? Que es un mazo de tiro similar. Eh, mascarada en la mano inicial. ¡Oh! A ver, vas primero, bueno, o sea, no está mal. Yo me lo quedo, ¿eh? ¿Tú turno sí. uno turno dos? Yo me lo quedo. Y sobre todo porque vas primero. Sí, sí. sí. Ese más que nada no pinta mal. Y por parte de Kaf, eh los lobos y el wingit los podrías quitar. Los lobos te los puedes quitar. Yo que me lo quito todo porque. Si sí, sale el pájaro y el cool, da igual tu rival. El Garuda no está mal, en verdad. Es una perspicacia, pero sí te lo puedes, te lo puedes quitar. Ah, mira, no estaba en el cambio. El pajarito que viene muy bien encima contra un mazo como. Si sí, algún bicho mata. Ya, ya, aquí el pollo lo tienes que jugar. Oh, es que la Emerald sale mejor jugarla en turno 1, pero te retrasa muchísimo. Pero en, claro, si te, te todequeas. Si te todequeas a un, un. Nah, esto, eh, aquí tiene que jugar a la Emerald. La Emerald es demasiado lenta si no la juegas en turno 1. Contra mm. este enfrentamiento, ¡ah! Ajá. ¡Oh, ¡Adiós! Oh, ¡Venga ya! <laughs> que tiene el Corral? ¡Ah, ¡Oh, Lucius! ¡Y Lucius, que es, Madre es mía. la carta más ah, vale. potente que hay contra el Clerical! Pues va, va, muy, va muy bien, ¿eh? Va volando. Va, muy bien. va volando ahora mismo. Freya siempre va Lucius, sí, es verdad. Sí, porque es, es el único que, que tiene tipo. Deja de historia, deja, deja, deja para que se emocione. Le eche. <laughs> <laughs> que si no, no aburrimos. No, si no es por eso, es porque también si lo evolucionas, te casca cuatro. <laughs> o sea, que casca sí, cuatro más increíble. los cinco que tiene él. Eh, o sea, tiene que caerle un astolfo del sí, sí, es increíble. Pero va a morir. Vale, vale, que muera. A ver, le falta un fragmento a caf para, para poder empezar a... Debe, a Debería de ser emocionado por salir con frío. A esto es Miguel. <laughs> Ay, literalmente sí. Wow, wow, buena agresión, ¿eh? Sí, porque tiene no, muchos no, fantasmas no. para la mascarada el turno que viene. <laughs> Mira, hay esqueletos por doquier, venga ya. Madre mía, pues es Garuda esqueleto azure. El turno de mascarada va a ser una aberración, eh. De bestia. Es que el tema es. ¿Qué haces ahora? Porque no vas a cargar a los esqueletos ya a este ritmo de coña. Entonces, es haces que... un fragmento para activar a las azures. Tienes y, que limpiar y curas. porque, claro, tiene un Miguel que pega detrás. Porque, claro, dice, le, le bloqueó la mesa para que el. que te va a reventar con esa mesa? No, aquí tiene que hacer azures. Ahí está, azurite. Azures limpiarse, ¿no? Y curarse lo más que puede. ¡Oh! La orchi esa viene muy, muy bien. Va a pillar la de curación incluso. Sí, sí, doble curación, sin duda. Hmm. Y evolucionas esa azure para matar a Miguel. Sí. Me, me gusta esa jugada. Hmm. Curación de la gorda. De 3. Y el turno que viene, rompes eh, tres amuletos con el. Con el. Bueno, puedes cargar el turno que viene al esqueleto ya. <laughs> Fuera bromas. El tema es que no te va a dejar. Oh, uh, lo utiliza en, en la versión ofensiva. Vale, va a limpiar lo máximo a mesa posible. Pues te vas a comer un máscara hiperinflado. Ah, por lo menos no mata eso. ese. ¡Ah! Bueno. ¡Se ha robado el último, Miguel! <laughs> no, creo, no, no creo que le moleste mucho. Porque... No, no es un drama. Ah, pero que es una carta. Es una, por... es una, putada, es una putada, pero... Es que fíjate. Vale, y esto es... Aquí ya, aquí ya es que obliga al otro a limpiar. No el tema meter. es que no tiene activadores de la cristal No. ¿Qué haces? Habrá muchas cosas con el cool frame por simplemente... Eh, azure primero. Grazas. Primero azurita, azurita, a ver y... si tienes algo. No. Nada. Nada, se pues come un mojón. Va, va, va a tener que hacer eso. Abrir todo lo que pueda. Eh, tiene suerte de que yen aún no tiene el hechizo. <laughs> Pero va a robar muchas cartas el turno que viene y como deje vivo al mascarada ese madre mía lo que va a hacer el tick a ver a ver, donde pega ese el detrás nah, tiene 50% de posibilidades de que saliera mal ahí el fantasma se lo tanquea con el pecho y este le tenía manía ese fantasma mira dentro de lo malo por lo menos mata un bicho podría ser mucho peor a ver, ratoncita pa... Ratoncita y Garuda mm. Para para que haya una posibilidad de robar algo mejor God siempre siempre gana... A ver, no siempre eh Pero va, No va mal ¿Un fantasma eh... va mal. Eh, tiene muchas posibilidades porque la, la ofensividad que tiene es muy salvaje. Y el daño de Lethal va a través de, de un hechizo, no, no mm. de, de la mesa. Que es cuando ya está fuerte el mazo de clerical en la mesa. Ah, oh, mira, ahí está el hechizo. Este hechizo, pues tiene un buen turno, ¿eh? Sí, porque ahora puede sacrificar aquí. el. Puede hacer esto ahí. Uh, sí, saca doble fantasma. Sacrificas al 1 1 supongo que vas a con Fantasma encima siguiente turno para que viene bien y ahora matas a este vamos más cartas encima hoy va, venga ya y, Meta y Metatron, supongo, ¿no? Sí, Metatron. El daño. Pues está ya ganado. Ya casi sí, le nada, gana nomás. con todo esto. Es que ya con el, con el hechizo siguiente turno. Esto es más daño realmente que Metatron. Es mejor. Eh, depende de si va a no, ¿no? ¿Qué escudos tiene? Puede curar que ya está. no tiene. Ah, esto es una bestialidad. Es que ni siquiera está en turno de Juana, porque va primero Jean. Y encima, si le matan el mascarada, se un. Sí, sale otro mascarada y ya gana. Y si tuvieran los esqueletos cargados, pues ya sería otra cosa, pero no, no están cargados. Así que. No, no, no están cargados. Sé cómo es un mojón. encima Se le quema. No, no se le quema. Ya está. Es que, ni, es que ni pasa. Está cargando los... No os preocupéis, chicos. Está cargando los esqueletos para la partida que viene. Sí. <laughs> no. Bueno, pues lo que hemos dicho... Pon... Me ya está. Es que ir primero con el mazo de fantasmas contra aquí... Y ha robado, el, bien, muy cristal. Bien, y ha robado muy bien, ¿eh? Ha tenido curvita, sí. ¿eh? Curvita buena. No, no, el mascarada... Cuando tenías dos de los que cuando mueren te ponen fantasmas en mesa. Pss. Eso es muy salvaje. Piensa que todo el tiempo el Mascarada no ha muerto, eso es lo primero. Y, y aunque hubiera muerto, siempre había fantasmas en mesa. Mm. Que es lo que más quieres aquí, tener siempre fantasmas en mesa. Ahora tiene que pasar su Imjin, tiene que pasar su Imperial. A ver, ¿contra toca? ¿Contra Stan? El problema es que este Imperial también tiene una cierta ventaja. Vale, va segundo, eh, Jen. Vale, te... Uh, te vale no tiene... ¡Oh! Tiene el mal. pollito y. No tiene el esqueleto, pena. No 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 he visto el, el pollito en ¡Oh! ¿Ya está? Ah, está, así que. La culpa es mía por llamarlo. <laughs> sí, la verdad que sí. Perdón, Jim, por fastidiarte el, el game. Indiferido. <laughs> Ay, yo encima va a perder a esta <laughs> sin que le produzca tesoro. ¡Ay, oh, qué duro! Ah, esto, esto, esto pinta, pinta esto, muy bien para Kaf. Esto le da ventaja a Kaf. Pues, pues seguramente veamos mi error ahora. Tienes es que, que, que mira, el... cualquier bicho que juegue le cae un rayo encima después. Eso va a morir. Uf, van a ser eliminados todos. El maldito pájaro lo mata todo. Además que puede. A ver, podría hacer Garuda, pero yo creo que no es lo mejor. Aquí haces esto, M mete las la payas de ¿no? pollo. Sí, ¿Eh? payas y pollo ya está. ¿eh? Sí. Y el turno que viene ya haces Garuda y lo rompes. y ya tienes el esqueleto cargado. ya yeah, es que ya, ya llevas dos, sí, sí. Ya ganó, ya ganó Kaf, literalmente. Sí, debería. No, debería. no, no estamos exagerando. A ah, porque le falta robo, pero a ver si el Garuda se lo soluciona. Mm. Es que mira qué estupidez más gorda. Uy, si eso sobrevive. A ver que le entra. Puedes jugar el, el Orchid de, de daño. Sí, lo limpia. Sí, hace, haces sí. Orchid de daño, eh, rompes el pollo y lo vuelves a jugar. Ya está, sí, ya está. Y el siguiente turno ya abres la payasa y ya la has cargado. La verdad, es que sí que... Es muy desesperada esta jugada que ha hecho, pero es que no te. Mm. A ver, también puedes jugar al Garuda y ya está. Nada, va a limpiar eso, es que le destroza al otro. Hasta ya ya, está. Que Aquí... ya no si Rompes Garuda, vuelves a. Eh, rompes pollo, vuelves a meter po pollo. Mm. Rompes pollo, juegas pollo. Se acabó. Puede que esté pensando en jugar al Garuda y tal, pero es que si no el pollo después, cuando. No, no lo rompe. Ok. Vale, siente tú no. Es que realmente siente tú no puede haber visto los amuletos que le dé la. Hmm. No hay problema, ¿sabes? Sí, pero esto le quita un poquito el ritmo de los, de los pollos. Sí, pero bueno, va, va muy bien. A ver qué roba. A ver, el amuleto. Eh, pero primero no hay que bien, empezar que con Garuda. Ahí pasa, ahí Eso se muere solo porque entre el perro y, el, y, y los otros limpias. Así que hasta atrás, Pepe, en abrir. Uno en amuleto y uno en Garuda, mm. supongo. O eso. Creo que Garuda, ¿no? Sí, Garuda rompo Garuda y después ya veo qué pasa. Porque la payasa no la mm. quieres romper este turno. La payasa mejor siguiente turno. Sí, Garuda rompo Garuda, me gusta eso. Garuda rompo Garuda y ya te, te limpio. Es buen turno. Sí, porque a ver, pueden tocar mil cosas. Va así, y ya está. Bueno, esto siempre va a pasar. Eso también va a pasar siempre. Pero me gusta que la payas en abra. Me parece mejor. Es que el Garuda, si no lo rompes ahora, después ya va a ser un pequeño problema. Porque es un bicho de costes. Y que la carta. Y que la carta. Ya. que tu mano tampoco que sea. Que cuesta 6, que ya cuesta un poquito más jugarlo. Ah, tienes que jugar una carta, no, no. Esto es lo mejor. Ver, también puede no va? romperlo y jugar el pollo. También es una opción. Yo creo es que me gusta más romperlo, ¿eh? Bueno, es verdad, sí es mejor. Aquí. Todo lo que hay no el me sí, sí. Mira, Roger no está mal. Vale, hay, hay partida, por lo menos, un poquito hmm. de partida ahí. Tiene que hacer muchas cosas Jin, eh, para rematar esto. Muchas, muchas. Esta es una buena cosa porque va a robar mucho cosas Va a hacer un poquito de daño. Te viene bien. Roba. Y robando. Escuditos. Y a ver que roba, porque como si roba algo bueno. Esmeralda, que no hace mucho. Entonces aquí sería empezar payasa. con Azure. Turno de payase y ya está, como lo ves. Mmm... Primero empezaría con la azurita, a ver qué es lo que toca. Yo decía payasa y romper el pájaro. Y ahí todo tu turno es. O no te gusta. Es que esa payasa puede salir mejor después de un amuleto. esto es que yo veo más azure esmeralda y esqueleto mm. eh, yo decía por no, por no gastar el school ya ya pero es la mejor limpieza de mesa que puedes hacer a ah, lo bueno de gastar el school que ciertamente aquí sería school Fame y, y garuda ahora tal y como lo hizo no si se de esta forma entonces no no, no te que jugado a Skullfiend. Cool no. no. Eh, sí, tienes que jugarlo. No me ha gustado la Sí, Esmeralda y dos Skullfiend. Cool ah, vale, voy a hacer eso. ¿Y por qué te dado con tanto bicho? No me ha pues ha perdido muchísimo daño ahora mismo, Caf. Eh, no, no me ha gustado. A ver, si vas a Skullfiend, cool lo veo bien, pero... No sé. No me ha gustado esa jugada nada. Ha sido muy rara, la verdad. Es que eh, podía hacer la conservadora de guardar el Culfe e intentar intentar ganar con el Casi. Y... Eso. O Juana o lo que sea. O, a, o hacerla más agresiva y hacer el máximo daño posible. Eh, ha hecho algo intermedio, pero malo. Sí, pero ha, hecho, ha hecho la cosa intermedia, pero, pero al revés. Pero de no no, que no es positivo, que es intermedio. Ya. ¿Y aquí la... qué es lo que haces? Mm... El bufo. Tiene que jugar aún más tesoros. Sí, tiene que jugar a comer tesoros. Mm... Y lo suyo es jugar, jugarlo. Porque, claro, Esa progresión hechizo. No, no está mal. A ver, ahora. No tiene activadores de, de la cristal. ¿Ni tienda a Juana? No. no. Aquí puedes hacer lo que he dicho antes. Puedes limpiar uno y la doble payasa. Para meter presión. Si te gusta. También si quieres ser más Más defensivo, puedes jugar los perros A ver, puede hacer a Stolfo? Mm, Astolfo. Astolfo, yo creo que y sí. Y doble payasa. Y le pega con una uh -huh. a la cara. Yo creo que, me, que es lo que me gusta. Mm. Incluso con las dos. Sí, pero no, es mejor con una... Bueno, se ponen con bastante vida, ¿eh? El tema es el si... astolfo, ¿a quién se lo tiras tú? Ojalá si de atrás, siempre, ¿no? Mm, no tiene por eh, qué. Es cierto que el otro... El otro... ¿Quieres la payasa viva? A ver, puedes tirárselo a la otra y... Por no, por no darle un, cu... mm, un tesoro. Eh, Sabes que tiene tesoros Creo en la mano. No. Pero vale creo que no es tan relevante vale le da igual el tesoro, creo que también puede más jugar más doble perro verdad. también puede jugar doble perro que es más defensiva que no está mal en verdad porque las banderas primero hacen el daño y después te curan las últimas voluntades así sí, que sí está bien está jugando raro caf pero se mantiene sí puede ganar. vale ahí obviamente Empezamos con esta señorita. Ya va, y banderas ya, va aguanta, para ya está cargada. Lo bueno es que ella primero mata y después tiene, tiras las banderas. Claro, y luego ya pega ella la cara. Así que el daño se lo comiendo completo. Pues esto pinta muy bien. Daño? Porque, eh, tiras si las los dos. dos van... Le, hace? ¿Le puede hacer 18. Así que lo que va a cargar es aprovechar el máximo daño y ya está, ¿no? Exactamente. Si sí, con esto es bastante daño, lo, lo dejas bajito de vida y si tú no Buen turno, ¿eh? Buena limpieza. Eh, le podía haber dejado a dos de vida. Pero bueno. Sí, pero me gusta más esto porque te. Son una no bandera menos, pero fíjate la Lilar. Clave. Hmm. Uy, qué mal. Con esto no es no imposible activador. que pueda morir él. Tiene tres cristal y ningún activador de las cristal. Está perdido. No tiene forma de robar porque el Garuda ese se lo ha guardado hasta Corrible el infinito y más allá. ¿Qué va a usar? ¿El paro? Bueno, nah, esto, esto ya, ya está para Con las payasas limpias algo, pero... Ya, pero que no tiene, no tiene ningún activador ah, está de la muerto, cristal. Está, está muerto, está muerto. O sea, se ya ya, ya está muerto. Ha, per ha perdido por... Si se hubiese entrado una Juana puede hacer cosas, pero... Esto es malísimo. Ha perdido por la incluso, incluso si le tocara otra vez la, la que te cura cuando la juegas, que por aumento 8 te pone dos tortugas, uh -huh. entonces podría hacer una limpieza Todavía y, y para... hacer cositas. O sea, Pero nada. nada. nada esto... Esto, esto es insuficiente. insuficiente. Al final, claro. la Garuda se lo ha quedado hasta el, fin, hasta el final, ¿eh? <laughs> Ahí está. Limpia. Sí, sí, pero no, no tienes que un escudo de vida. Y se muere. Nada, no, es que se muere con la, con la bandera nada más. Se muere con bandera. Y juegue su bandera favorita. Bandera y un cáliz. Y ya gana. Sí, ya realmente metes. En verdad, con un cáliz. Vale, pues al final... choque, no la ha no tirado el baño. la cara, ni la ha hecho. <laughs> Te mato curándome. Ala, disfrútalo. <laughs> no, nah, oh. pero esto Esto está muy mal. Pasa a, a ver, esto pasa, a veces con todo. la... Chris, Chris, y Crystal, desde que sacaron Juana, tiene menos problemas de este, pero ese problema siempre lo ha tenido. Él no te roba el X pieza que Ya, pero es que el tipo. problema que veo es que tenía posibilidades de robar, porque ese Garuda estaba... Sí, 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 sí. sí. Desde el principio. Sí, eso está y bien. no lo ha hecho. No lo ha hecho. Además, las toma no ha sido el turno de cerrando. Eso? El turno de mm. cerrando que ha intentado hacer cosas muy, muy aleatorias. Sí, porque utilizó el esqueleto, pero al mismo tiempo te la evoluciones y gasto de evoluciones. Desde... ¿Eh? ¿Eh? Hubiera, hubiera bajado el esqueleto, hubiera ido todo a la cara y tal, y hubiera sido un turno bastante decente. Sí, porque imagínate: juega en la esmeralda, juega al garuda, tira el esqueleto, limpia toda la mesa y se ha robado medio mazo. Mm. Y hubiera posibilidad de que le hubiera tocado otro esqueleto, que no, no tocaría, pero es una opción. El tema es que no ha robado cartas y tenía tres cristales en la mano que no podían activarse de ninguna sí, forma. Es que realmente con el esqueleto de ya limpiaba. Hmm. Y, y, y la otra mesa se queda libre, es que la ha he hecho mal. Es que esto es lo que pasa cuando piensas una jugada. Esto, esto es un error que como mucha gente, yo incluido, que tú piensas una jugada y a, mitad de, y a mitad del turno cambias la y te ponen a hacer la otra jugada pero tú tenías la, la, la jugada anterior y al final lo que una mezcla mala es, 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 es mejor tener clara la jugada que haces aunque sea un poquito peor que la otra pero por lo menos que, se, que la hagas entera no hagas la mitad de una y la mitad de otra porque si no eso es una... es peor siempre es, yeah, pero es también mal. es que empezó con un mal concepto en el caso de que no tuvieras muy decidido la jugada empezar con ese el, es, el, es, el, es el problema, hay que primero decidir primero la jugada que es lo más, es lo más importante. Yo, yo creo que es mucho más importante decidir primero la jugada, aunque no sea la mejor, 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 y hacerla bien. Sí. Al fin y al cabo, los, los huecos en la mesa son limitados y tenía dos huecos ya ocupados con cosas como para pensar en, en que eso iba a ser lo más útil. Sí. Hubiera sido una jugada mucho mejor. Es que el azurite solo funcionaría si, le, si se robara un activador de cristal. Claro. Que eso es, es que muy limitante. Yo... Tienes que robarte eh, mm. seis cartas en, en, en cuanto le quedaría el sí Yo creo que con la jugada yo creo que él no, él no pensaba en jugar el Skull pero como no la ha entrado las cosas que le quería, pues ha dicho Tiro el como mm. el botón del pánico. Y se ha quedado un poco raro. Bueno, y vemos aquí ya la siguiente partida que eh, el BM del día le ha baneado eh, dimensional a Sadfeder. <laughs> el tema es que el Magachigo sigue abierta ahora mismo. Y Sadfeder puede comérsela con los mazos que tiene ahora mismo él abiertos. O Sagachigo sea, sí. puede ser un problema. Se la. Se la va a comer perfectamente. Mm. Por la selección de los baneos, aunque le haya quitado clerical. No sé, a pero. A ver, es me que da... lo que tú has dicho. Es hmm. que Crystal, yo creo que me da más miedo Crystal que. A ver, él lleva a Elvira, ¿eh? No, es que va con Elvira. O sea, Cristal te destroza. Eh, no sé. Tiene, tiene. Y el dimensional, mejor y el dimensional, y el dimensional hmm. también le puede ganar con Cristal. Yo, yo creo que está bien haber, haber, haber cortado Crystal, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Safir en el, el banco. Aún ah, del, del pues, eh. así me dan muchas mejores no, sí. sensaciones en, mazo, en los mazos que lleva The One. Porque el mazo ese dimensional que lleva él también es muy molesto este enfrentamiento. Hmm. Hmm. Ah, Salt es Feder habrá ido a banear lo más potente. A mí me gusta más pues a mí Me gusta más, me gusta más cómo va Safeder. Fíjate tú. A mí también, a pero es que me dan mejores sensaciones las clases. A mí no, a, a mí al revés. Yo creo que se va a traer The One. Ahora bueno, no lo vemos. Aquí yo... A ver, no sé que... si veo una final Aquí con feder es una final que mejora. <laughs> yo creo que se va a estrellar el magachillo. O lo, lo mismo le hace un, un no te cal ¿eh? bueno, vamos. vamos a soltar ahí cada cual su apuesta, ¿no? Que se dice, ¿no? Para darle un poquito de salsita. Pues mira, abre con magachillo. O oh, cómo no. ¿Mm? Y el otro abre con. A, a ver si ahora. Realmente, Elvira para ese sillo ¿no? Como debería guardia. A ver qué pasa. Mm... Uh, esta mano es buena, ¿eh? Esa Juana es mala. Se la ha quitado, pero el resto es muy bueno. No, pero que le ha venido pena. otra Juana. Que es peor que la otra. Sí, la otra ha sí. venido. Bueno. Mientras solo sea esa Juana lo malo que tenga, no, no está mal para San Fidel. Y de Juan tiene buena mano. Puede hacer no, la todo, mano no de One es salió. muy muy buena. ha tiene en transformación y eso ya te, te asegura. Vale. Algo. Y salfider ha robado Metatron. Que eso es muy mm. bueno. Ahora el tema es. Eh, ¿Juegas a la 1-2? Sí, juega a la 1-2. Sí, Yo 2 -2. creo que sí. No, no la juega. Oh. Quiere oh. sacarle. Quiere. Que... que no robe el mira. Es decir, su idea es jugar la 1-2 más sin rampear y, al... y con 6 pp jugar la 1-2 más eterro el a la que salga. Hacerlo todo el mismo turno. No está mal, ¿eh? Realmente. Yo creo que sigue siendo lento. O sea, yo preferiría pero, jugar a lo dos. Pero, a ver, pero, pero ten en cuenta que no estás jugando contra un mazo que requiere los huecos de la mesa para ser jugadas por... Tú prefieres tragar poco daño y que el rival no pueda avanzar en su plan. Ya. Oh, Ni siquiera no, no, ha jugado no, no, el no. amuleto. ¡Wow! Safide lo tiene clarísimo. Safide lo tiene clarísimo. No está troleando, ¿vale? Está, lo está haciendo a post. Para que el otro. Para ralentizarlo. Fija, fíjate que mmm, puede llegar a las cuatro jugadas por turno. Sí, sí que llega. Sí, que llega. Ya cuestan 5, bueno, tío. Oh. Tío, pues pues puede que le reviente de guay. ¿eh? Le va a reventar. Le va a reventar. <risa> <risa> bueno. ¿tiene este? Esta vez sí tiene todo el en la mano. Veamos si la guarda son suficientes. Ahora el turno de Metatron, que está mal. Quiere Metatron. A ver, se, se ha robado a, a la señorita. Limpia bien. Por suerte para Sazfider eh, tiene, que, tiene que hacer Libro de Cal 7. No 6. Y eso es bastante bueno. a ver, Lo que tiene que llegar Sazfider es al turno 7. <laughs> Debería llegar. A ver, va a robar dos bueno. cartas ahora Sazfider. Puede, puede hacerse la cosa muy mala. <laughs> mm. Pero si no, tiene, puede hacer eh, Ether, que Ether le ponga a la otra en juego. Y la evoluciona y tira dos abuletos. Lo, lo peor que tiene Safida es que de once se robó todo, tío. No tiene todo el combo en la mano, tío. Eso es, ya. Eso es horrible. Y tiene a los dos bichos cargados ya. Eh, le va a tío. Esto es lo que hemos dicho antes, de que por mucho counter te meten con un hydrol date este y te va a la mierda. Y esto es May primero, porque si no te vas a quemar cartas. ¿No? Sí. Ok. ¿No? Ok, vale. Ah, claro, no le quedan más huecos, entonces solo se invoca una. <laughs> claro, okay. claro, bueno. Podría tener una otra, si que sí, le más huecos, pero no, no lo ha he hecho. No, aún bueno, si esto pinta excelente para The One. Esto pinta para The One, esta partida, creo que le va a reventar. Ha ido demasiado lento o Seth Feder. Por sí, eso decía es lo de jugar a la carta aquella. Porque... Es que se ha confiado con que no puede jugar cartas cortuno con los huecos. Y el otro con el ángel le ha demontado todo. No tiene una así. respuesta buena. Porque ahora mismo juegas a Ether y tienes a. a. A a, a, ver, a la sí, 0, sí, una mala respuesta. Es buena respuesta. Ahí está. la curación primero para que el low esté cargada uh -huh. no, no está mal ¿eh? y a lo mejor el eh, low no sería lo último pero bueno tiene, tiene los amuletos que puedes jugarlos muy baratos ahora sí si el tú no se abren hmm. limpia uno limpia otro y a ver si le matas la que tiene golpe letal no no pena el tema es que cuestan es... tres los que tiene en la mano. Es que va volando de one, tío. Es que va volando. A ver, que está 20 de vidas a Feder. Pero es que da igual. Ya. Lo uh -huh. importante son los guardias. Aquí lo importante es que pueda hacer una poblar una mesa de 3-4 guardias al siguiente turno. Si no, está jodido. Mm. Si consigue hacer eso llegar a Juana, sí que estaría muy bien. A ver, lo que puede hacer el turno que viene es Juana, la invisible y la profesora. No, no pasa, no pasa Juana. ¿Tienes... Ah, bueno, sí, ha rampeado, claro. Puede hacer Juana, es verdad. Sí, por eso lo Juana. digo. Entonces sí tiene bastante. A ver, con Juana es más fácil que sobre. Más que, más que nada por la Juana, esa será bastante gordita. Sí. Pero no, y tienes, un con guardia, no tienes acompañantes. ¿no? A ver, <laughs> a ver, lo bueno, lo bueno es que tienes el amuleto. Pero vale uno, no vale cero. Ya. Si, claro, tuviera, una si tuviera una low ahora mismo, si se robaron una low, entonces sí. A ver, roba tres cartas, le pueden entrar cosas con. Y de Atras sí, yo creo que pasó. Contra sí. War sí que, so... sí que sobrevive. Es que fíjate, los tienen por coste cero los bichos en la mano. ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Low! Se ha robado Low! O se lo puede hacer que... Juana con la profesora se come a, a la 1-2 puede jugar la incluso curación? el amuleto sí sí no oh, la... no no Juana, Juana ah va no. a jugar a bloquear la mesa ah Hostia, pues no, no sí, es mala. Mi misma jugada pues esto es una mesa full de curaciones <laughs> no eh, no es que no sea mala es que es buenísima sí sí porque tiene las tres ah, copias no me fijé que tenía las tres copias hola pero... dios mira lo que tiene en la mano <laughs> Tiene la legendaria del OTK. Es que... Eh, eh, el, el otro es el que se ha quitado el OTK. Al hacer eso se ha quitado la opción del OTK. Sí. Aquí, y aquí sabemos... Aquí, aquí se nota... ahora A ver... No tiene tantos bouncers, ¿no? No, solo tenía un bounce. Si tuviera dos, entonces ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero tiene... Ya está. El magachillo A ver, hace pupa, que es, eh, pero. Que, que, que es la tarde, ¿eh? ¿eh? Espera, ¿le mata? ¿Qué tiene el chiso de la orden Sí, de tiene magachillo. Ah, bueno. Creo que aún así era la mejor cosa que ¡Qué hijo puta! <laughs> no, no podía superar esto. con el bounce. Nah, Se la ha jugado que no pudiera ser. Tuviera todo. Mm. A ver, pero es que es que de guan arroba tío. nada. Aquí. pero esto ha estado justito Safider casi, eh, casi si, le remonta si de igual no hubiese sido soy dios sobre la tierra robando esta se la lleva se la roba Safider lo tengo sí. muchísimo. Safider ha jugado muy bien ha hecho lo que tenía que hacer muy bien hecho hmm. jugar a ganar jugar a ganar esta no bueno que si, si tiene todo lo necesario para matar no. para jugar a ganar Pero justo a Bouncer, ha la podido. Uy... No. Tiene, tiene el perro y tiene espinaria. <laughs> Ay, Dios mío, qué cabrón lo que tiene en la mano de Juan. <laughs> Eso siempre sobrevive. ¡Ah! Venga, ya, yo encima tiene el hechizo. Ya te lo mir. <laughs> bueno, a ver que artefacto se roba un pegará, a ver que se roba con el perro. pero que no otro perro. Hasta escapar, supongo. Que, Esta que, va que va a cargar va. al Zing, al ya verás. Nada, se ha robado el, el hechizo. Bueno, pues juega ya el hechizo de uno ya eh, Lo único que esa cuesta 5, esa de Eusex. Sí. Siendo primero siempre cuesta 5. Madre mía, ahí hay demasiada fuerza en la mesa. Y el tema es Cómo, es que... cómo limpias eso <laughs> Con Arriet Es mano. lo único No, no, no entrado Eso la viene bastante bien Encima te la de la otra Sí, porque necesita Necesita esa cantidad de gente con escuela Para poder sí. hacerla Sí Si de turno Saphir tiene Metatron más la 1-2 Aún así El daño que le ha hecho The One Me No toma. sé yo Si será demasiado ya Bueno ese mazo se cura bastante. No, pero va. Madre mía. Voy a robar. Se eh, No le ha salido a la mejor robo ahora mismo de One. Entonces ha dicho. Vale, meta troncilla. Es que se está comiendo muchísimo daño. O se ceder. Mm -hmm. Y puede que sea demasiado. Aquí no juega la 1-2 porque, porque ya tiene éter y, y gana la muleta. Está muy bien hecho. Hmm. Y aquí, pues lo típico, ¿no? De Deuse es que es un 6-7, por lo tanto esto se lo, lo fulmina. Tiene resonancia, así que para adelante. Y se ha robado claro. un 10 con asalto. Eso es un problema. Sí, bastante problemático. Ver, ah, Ether... pues aquí viene muy buen turno. Sí, ahora le evolucionas a ella y tiras Metatron. Hmm. No, bueno, pues tiene la invisible, pero es que te hace... no se, 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 se libra porque el amuleto ya se rompe, vale. Sí. Lo único que tienes es un guardia, menos. Con Megatron sobrevivía, eso sí era verdad. Hmm. A ver, Carmelia no está mal. El tema es que tu rival ahora mismo no tiene resonancia, pero lo puede conseguir muy fácil porque es así. Tiene aquí perro y tiene cosa. Sí, sí tiene, tiene espinaria incluso. Y tiene, tiene también ahí a Rosa para meterse sí o sí en, en la resonancia. Mm. A Zwilly, porque así fabricas más bichos. Y supongo que tirarás un radiante y el. Sí, y el perro. seguramente sí. Bueno, va a hacerlo así. Se ha robado un sin. Ese <laughs> sin no lo pierde ahora quizá mismo, si quizá no, no, lo que... no si, si no lo quiere perder pues se queda sin. Y ya está, llena, le pega un poquito a la cara si quiere y uh -huh. Analítico y pegas con cuatro a la cara. Que no está nada mal. Uh -huh. Si tiras a rosa, bueno, si tira rosa puedes meter así en el mazo y y entra sí, en resonancia es cierto. Entonces es mejor eso, sí. Ay no, se mete a la, al otro, ok. Ua, esto es muchísimo daño. Y, y qué mesa, eh, además. Buah, y mira lo que se ha robado. Tiene a Cassin, tiene a, a, a Alicia. Bueno, esto no está mal. Porque se va a curar mucho y porque va a re recuperar la mesa. Aquí sería tirar a Low primero. Y no, ahora es Bulsion San Juan. No está mal esto. Le Uy, pegas de 6 a la cara, no está mal. Sí. Y te curas un poquito. Recuerda que Lowe ya hace la limpieza, no traes tú. Vale, <laughs> <laughs> bueno, 16 de vida y. 8, 9. Bueno. Vale, y tiene Juana. Juana. Eh, eh, Metatron y otra cosa. Hmm. A ver, esa marieta es un problema. Sí. Eso ya puede evolucionar gratis. Sí, ahora evolucionas, tiras a Alicia. Eh, con Alicia recuperas, punto de eh, recuperas PPS. La... Wow. Y Alicia aquí te vea muy bien, además. ¿No, no juega Alicia? No, va a tirar de Casim Vale, no, ¿y aquí no me, qué haces? No me haya bien. Voy. Voy Ahí está, Alicia, decía yo. Alicia y luego supongo que con la maneta mata las A No, si no puedo limpiar todo. No, ahora, ahora va a meter al eh, con Casim. Se... Ah pero claro, con Casim pega un poquito más. No no no. ¿Qué está haciendo? No. Tiene... Hay un letal y no lo veo. Sí, lo acaba de conseguir. No no no. Le falta le falta un poquito. Con Zek se sale de la resonancia y ahí está, ahí está, está pillando, ahí lo tienes con el hechizo. Wow, bueno, admito que esta partida la ha jugado como un campeón. ¿eh? Aquí sí. has, uh, ha demostrado que jugar, jugar bien. Tenía la, pasada, cosa increíble. Tenía la confianza. Tenía la confianza. Ha jugado, no, no, una no, no jugada increíble, hmm. increíble. <laughs> la cara de Igneus, <laughs> la que, eh, sí, a mí se me ha quedado esa misma What? Sí, A ver, que es que, que se la se posibilidad que era, era muy pequeña, pero era existente. Sí, y si, y si no la haces, le limpia la mesa. Sabes que no, no tenía problema. Me he ha hecho, he hecho muy bien. O te mato o te limpio la mesa y te, y te gano luego. Hmm. Y no tenía resonancia, por lo tanto, todo lo que tenía en la mano se le quedaba. Es un malote, pero juega bien. Bueno, a ver si en, en la última ronda le vengan. Porque se ha cargado a Sasfeder y a ¿eh? ni más ni menos. O sea. sí, 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 sí. Venga, pues la predicción sigue, sigue en pie. Eh, ahora faltaría que Jin le gane a Bendy con su mazo de Y en la final Jin mm, se, carga, se carga el BM Player y eh, vengan los dos mejores de la región. <laughs> Que The One fuera coñas, eh, nos estamos riendo un poquito de él, pero eh, este señor ha hecho top 8 y ha ganado uh -huh. un top 8. No, y estamos riendo de él, pero está parte. Dios. No, no, sí. Hoy uh -huh. en, el, en el top 8 de SAO. <laughs> tiene un nivelazo, vamos. Tiene un tenemos nivelazo. a gente muy buena. Tenemos a, a Esias, a Feder, The One, Jin. Son gente que han conseguido top 8 todos y han ganado top 8 todos, menos Esia. Esia creo que lo ganó, pero hace dos años o tres años. Todos Pobre los años siempre. Hace, hace dos o tres top 8, pero ganó uno hace tres años. ese es que es un desgraciado. Ya desperté en un rato dentro, bueno, con suerte Sai viene para la final. Sí, te quedan dos rondas ahí. Bueno, en directo aún tienen una hora y media de directo por delante, o sea. <laughs> Ahora que la existencia de las Elviras hace de que las partidas puedan alargarse un poquito. Y aquí vemos a Jin contra Bendy. Y en esta partida sí que no vamos a ver Elviras. Porque se han baneado mutuamente los mazos de Clerical. Y aquí podemos ver la primera vez en la cual... Eh, si, ya os digo, si mi predicción funcionara... Eh, ahora solo pensaría que el único que predico bien... Que, 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 que hay algo buenas predicciones es en este enfrentamiento y no mis partidas. Eh, pero... Es Parece una oportunidad bien. para ha, poder acertado, matar a eh, ha ganado. Le va a pasar por encima. Y... Sí, sí, sí. A ver, aquí tiene posibilidades de Jin porque el mazo de yo creo que tiene muchas ventajas contra el mazo de, de Magachillo. Sí, le puede ganar antes de que haga su combo. Sí que... Por eso ha abierto con él. Pero sí, se va a enfrentar sí. a un mazo de evoluciones de. Ah, de... Ahí puede de... costar más. Bueno, puede costar no, más un. Puede un... ser incluso más fácil, porque es un mazo de evoluciones. Depende de la evolución. Sí, 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 sí. depende. Y tiene el barco. Uf. No tiene mala mano, ¿eh, Jin? Tía, pues bueno, el, Jin está. El barco es brutal en este enfrentamiento. Es, es, eh, el fantasma le está yendo genial al torneo al final. ¿sí? sí, pero porque es él, no porque el mazo sea bueno. El mazo es decente. <laughs> Pero hay enfrentamiento. No, y Pero ese se ha convertido el meta en una cosa que hay alguna Sí, es favorable. Es ah, curioso. Lo que tú decías de la rueda, ¿no? La rueda sí. dando vuelta. Se sí, opina no, siempre. Vale, bueno, aquí sería eh, Freya. Freya está bien. Sí. Lucius, es que puede sacar mucho partido de Lucius en el turno que viene. Ah, Lu Lucios es buenísimo. siempre mm. Y creo jugar Freddy es que tiene el Lucio en Cuba. que eso, eso Es muy bueno, es, que es una jugada increíble. Jugar Freddy ah, El, el casi este creo siempre. que es un poco prematuro. ¿Sabes que le ha salido un fantasma a él? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, este, este es, es con prematuro. Lucio limpia. Con Lucio limpia ahí sí. y... Estupendamente bien, vamos. ¿no? Se ha flipado un poco con ese casino. Esto le va a doler, eh. A ver, se, se libera de que por ahora no tiene la mascarada bien, pero ese casino no uh, me ha gustado. como se roba la mascarada? Si ¿Sí quieres tener problemas. Vale, tampoco tiene a la reportera, que eso es un golpe muy duro. La no tiene es el especial. hechizo para limpiar el luz. Aquí simplemente pone mesa y ya está. A ver. Puede matar al Lucio, pero tiene que gastar eh, ahora mismo a la legendaria. Tiene que gastar la de la marioneta, sí. sí la la marioneta legendaria de la, marioneta, la, marioneta. la marioneta, la marioneta y el hechizo. Eso es bastante duro, la verdad. Lo va a hacer. Sí, no puedes dejar es a. Que, es que claro, es que Lucio es bebo vivo. vivo. Y que está contradimensional. Sacas mucho partido de Lucio. Sí. Bueno, por lo menos ponen la máquina Ah, no, no es mala curva Dentro de lo que cabe A ver qué me entra A ver Ah, mira Esa es la típica Puedo jugar Metatron Y quitarle Como te dije Sobre <laughs> Y rampea Y rabas No, Para Si tienes ahí un sí, fantasma Se me es fantasma eso. Ah, pues es mascarada Juega sí, Metatron Y, bueno, y bueno, ahora Y Metatron Y ahora, ahora Metatron, Metatron Va segundo sí, O sea sí, eh. Siguiente turno puedes meter más caras y si tienes suerte tendrás un coste uno. Y has rompeado, tienes el hechizo, sí. tienes un corral también. Puedes hacer más carada, más el hechizo para limpiar incluso si le pones mucha risa. Mm. Y aquí pegada cara con... Seguro, ¿no? 100%. Sí. A ver, lo bueno es que Benny también tiene solo tres cartas en mano al comenzar el turno. Eso... Uf. Eh, Uf, y ahí se acaba de robar a Miguel encima. Horrible. Es que el el hechizo ahora mismo ni siquiera le, le asegura el turno. A, a ver, te ayuda a limpiar, pero. Sí, que son doble tras, tres, doble tras 3 doble 3 y el otro por pegar la cara. Pero... Es que te ayuda a limpiar contra un mazo que. nada horrible. Muy mala. Mm. Quizás quizá tu mejor jugada, ¿eh? Es mala, pero. No, la mala no, que es que tiene. es la mejor. Es la mejor jugada. Mm. Es lo malo de tener. Tres cartas a comenzar el turno, ¿sabes? Que algo va mal. Siempre para jugar esto, meterte el Miguel, hacerle Evo, sale. Eh, es muy similar al Sizo, creo. Esto. Gasta un Evo, pero mejor. Es incluso mejor. Hola, Sai. Hola, Sai. Hola. ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Te has despierto ya? Sí. Perdón, no había dormido. Vale, <laughs> enmascarada. Encaseado. Pero tiene. ¿Qué partida es esta? Semifinal ya. La segunda. Estamos en semi. Sí, me <laughs> han voy, voy a subirte un poquito el audio porque. Sí, igual eh, empiezo hablando bajito porque recién desperdo <laughs> <laughs> la costumbre. Sí, pero eh, seguro que no has pulsado el botón que tienes que pulsar en el. en el. en el micrófono o algo porque te escucho como lejos y robótico. Uh, esto, esto es una jugada bastante potente. Pero tiene que utilizarla para limpiar, no para matar. Uah, lo que se va a comer el turno que viene no tiene nombre, ya perdió. Nah, esto es increíble. Esto es increíble, fíjate ahora. El fantasma con el barco. Pff. ¿Qué barco, ah, ni qué está. barco? Si tiras el hechizo y ya has, ya has ganado. No ah, puede verdad, tú no. Una... Ah, bueno sí, ¿no? Sí, cinco pegadas. Sí, sí, claro, digo yo que es. Bueno, si haces no, el barco tampoco está... No, me... Que haces también también... Bueno, ¿también es, que también el, o sea... es que también... Es que <laughs> o sea. también la También tienes 10 de daño Pero... en la mesa. Igual, Vanish Mendeal y tal. O sea, con triple sí, fantasma. Yo creo que sí. Puede, ¿Y, puede tiene y Tiene de corral, el... tiene... es todo lo que quiere. Bueno, da igual. Sí es que da igual. Ganas. Dije es que tu forma de ganar. No, sí, es lo que estábamos diciendo, de que Negromante eh, tiene ventaja exclusivamente... En contra de estos porque son mazos que aunque tienen presencia en mesa es una presencia en mesa que no es agresiva. Es una presencia de mesa porque conseguimos vínculo, hacemos jugadas por turno, etcétera, etcétera. Ah, y ese era el de máquinas, que dentro de lo que cabe sí que es un mazo de mesa. Y ahora uh, ha cambiado uh, a Magachillo sí. y a ver, Magachillo... Uf, doble Roger. Yeah. Y va primero. Yeah. <risa> <risa> hmm. El problema es que va primero. Entonces, el doble roller como que no, no es tan A ver, puedes jugar uno por atajo. Si juegas sí. la coste uno, te so si te sobrevives a jugar un tesoro, te metes el atajo del otro y, y presionas bien. A ver, va primero. Contra Magachillo puedes jugarla en turno uno. Sí. Porque es imposible que se la mate en turno uno. Mm. Uh, el pingüino. No está el, ping el pingüino también también. Sí, pero va a ser mejor Botas y Roger. A, a ver, es buena jugada. Porque robas cartas y todo eso. Y... Mamá, no me Madre me a... mía. Mira lo que le ha salido ahora. <laughs> y sigue robando cartas y en el turno. Hmm. A ver, puede hacer a. Azuka. Y robar más cartas porque esa azúcar no va a pintar más en toda la partida. Puede hacerlo. O puede dedicar el turno entero a, a tesoros. ¡Uh! ¡Esa troll no pinta nada mal! Sí. A ver, todo, todo, de la piratilla. Todas las cartas que está sacando la pirata son cartitas gratis que la está llevando y encima está activando todas las tesoros. Para la bárbaros Aquí hace la típica de... Empiezo la, en, en turno 3, la cuenta. Ahora solo siete, tiene que robarse las piezas del combo. A ver, no tiene ninguno de los de coste 8. Que eso quieras que no. Tiene que ningún, no, que no... Ni, no tiene ningún. Ninguno, ningún, ningún nada. Ahí está, Azúcar. Y. Esa no tienes por qué tirarla. Vas a conseguir mucho vínculo. Así que eh, puede entrar la julieta la sí. directamente. O el guardia, si ves que vamos muy avanzado. Porque no, Para morirte también. Sí. Tiene, no tiene mucha guardia en este mazo. Suerte más chido jugando con esa mano. aquí a lo mejor tiene que tener una Lily por el por sí. Pero es que tampoco te soluciona nada. No, no es un turno en el que te vaya a jugar ningún asunto. No, Lily ahora mismo no, ¿no? Es que eh, no, no tiene nada no puede, más, no puede más que nada porque no, no puede jugar cuatro. ¿Qué hace Rainey, May, Roach? No, bueno, no, sí. Oso no. Oso Roach y una May, porque sí. O el Carbuncle. Sí, Puede jugar la May. O el carbúnclo. Mm. May mejor. El Carbuncle es un buen, un buen turno para jugar el Carbuncle, la verdad. Teniendo en cuenta que podía estar Ahí está. Roger ya empieza la fiesta. A ver, delante de él tiene una mesa potente. Así que tiene que a algo sí, de tiene, que, tiene que limpiar un poquito. Si sí, está un poco mal. Está pingüinito. Y supongo que será daga. Un par de solito. De no, daga, botas. Y limpias toda la mesa. Y te cargas el, el ángel. O no, te cargas a Mei. Mm. No, el, el no. ángel mejor. Así el daño que has hecho ahora mismo no, no se pierde. A ver. Y el, y el otro necesita robar porque sí. no tiene nada del combo. Así que ahora sí que es un buen momento para jugar ese carbunclo. Sí, porque da robo también. Ahí está, carbunclo. Y, y por siete en este, en este match no querés jugarlo por siete Más que nada porque te <laughs> claro. Pero, ¿hay algún enfrentamiento ahora en el que puedas hacerlo sin ser por ese coste? Eh, sí, contra cristal Aquí está normalmente vos estirás en la partida 78 turnos con Lili. Ah, mm. entonces sí que o sea, pasa, claro. Carbunclo mm. Lili al 7 y mm. tenés todo descontado y ya después buscaba cómo matarlo. Lo que hace Carbunclo es que tu combo de cartas de Forest pase de costar 7 eh, a costar 1. Mm. <laughs> es muy difícil. Casi todas las cartas cuestan uno, pasan a cero. Mm. Menos Magachillo que pasa a uno. <risa> <risa> y con el, los otros 8 PP. <laughs> 7-8 pp. Tenés para transformar wards hacer lo que quieras. Madre mía, mira, ya tiene una Barbados amenazando. Y le falta muy poquito vínculo. Aquí sería jugar Tony para adquirir el vínculo. Sí. Ahí está. Y ahora tienes el vínculo y puedes hacer la, eh, la defensa. Sí. Pues está claro, que, a a que, lo, que el otro no tiene ni una carta. A ver, es difícil matarte al 6. Realmente. Mm -hmm. Es muy difícil. Aparte no tenía Rouch cargada, ¿no? Eh, la jugó dos veces. La, la juego dos veces no, no le sí. sirve dos veces. Que vimos una partida antes en la que fue eso de eh, De repente juego tres de las 1-1 de bronce y, y jugamos a gachillo y a una le pongo 10 de ataque. Ala, sí, fue bastante. una barbaridad. Acá transformar la 5-3 la y bausearla a Lili mm. es. Uh, sí, es buenísimo. Porque no tiene comandante en campo. Entonces la, uh -huh. la Lirala no le pone el escudo. Sí, Ni sí. tampoco puede jugar Romeo. Porque Y, de ¿y tienes es bichos inútiles en mesa. <laughs> porque tendrías Tony, tendrías un Ángel, no, tendrías un 1-1. Me, me ¿No? hubiera gustado solamente el Bounce. Ah, porque bounce va a hacer May, Va a hacer no, Mei. No, esto no. No, no es bueno, es que no tiene forma de matar. claro, No, si no tienes el coste 8, no tenés follow, no tienes cartas para robar. No puedo ganarlo nunca. Entonces, el es que Pomposa. Aquí Jim puede generar millones de tesoros y se cura. Primero robas, a ver si te toca. Mira, ahí está. Pomposa. Tiras el lirala, le... te pones el escudo. Ah. Sí, ya lo matas al otro turno porque tenés sí. una bandera ya. Ahí está, ahora tiras Lirala y... Y eso. la 1-2. Y, y te tiras con la 1-2. Lirala, buffas el guard. Se me hace un mm -hmm. molestísimo. Pues se va 3 de vida, entonces con Lirala se moriría. Con, con Main no se moriría. Eh, no bufa o sea, el guard. Bueno, ahora se bufará solo, ¿no? Si va a jugar... No, sé. no, no porque no llega. Pues entonces no se buffa. Mm, no. Pues está mal. Sí, tendría que haber buffado War. War. Para mí te bufas el War. ¿Qué te se sirve bufar ¿no? ahí a, ah. a esa tía? De nada. No, sí, ¿eh? no. sí, ahora no Barbaros... Considera. Con 8 PP Barbaros tira el bandera Slater. A ver, con lily puede mitigar 20, un poquito ¿no? el daño. Bueno, claro, con Lili son, pasan a ser 19. Hmm. Pero es. Alargar la mentira. <laughs> Hay que alargar la mentira. <laughs> Porque fíjate que mano es que ni siquiera tú no tienes nada que hacer. A ver, puedes empezar, a empezar con azúcar otra... a ver qué es lo que sale. Ah, no, si te... todavía tiene el escudo, sí es que todavía tiene de... mm. <laughs> Mira, puede conseguir ¿Puedes otra bandera pensando? ahí. Ya con esta bandera, ya tienes que tenerlo todo. Tiene Rogers. Tiene Rogers. No me acuerdo. Sí, tiene Rogers. Sí, tiene Rogers. Sí, sí. Tiene, tiene, tiene. ¿Va a jugar Barbados para tener más banderas para que con la cañonera lo haga todo? No creo yo. No, eh. porque neces no pasa necesitaría tú, ¿no? dos. Necesitaría dos. Por eso. Pues, mm -hmm. Si tuviera la segunda, sí. Y el pingüino no lo juega para que no se le bloquee a mesa. Sí, está bien. Ah, de tener los dos espacios para la barbaros y la tía. Sí, por eso lo digo. Ahora lo mata 25 veces. Con Lili, sin Lili, con Guardo, sin Guardo. Cualquiera, sí, sí, sí. Lili puede mitigar solo dos. Sí, en vez de 7 RP, ya está. Y ni siquiera tiene la evolución para transformar. ¿Primera semifinal o segunda? Segunda ya. Segunda semifinal. Segunda, ¿no? Ah, llegamos sí, tarde. Madre mía, doble cañonera. Doble cañonera, venga ya. Ya en la casa. Tiene todas estas cinco formas de mandarlo. Paño, 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 paño. Pero que tiene puntos de evolución encima. <risa> 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 Madre mía. <risa> 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 Esta, estas mala historias de piratas no te las cuentan los de los piratas del Caribe. ¿Cómo, cómo conquistaste esa ciudad? Levanté banderas. <laughs> ¿Cómo conquistaste ese bosque? Ese bosque. <laughs> pues me di el barco y enseñé la bandera. Pero, pero papá, ¿no tiene que ser ellos los que enseñan la bandera blanca? No, no, la enseñé yo. <laughs> enseñé yo <laughs> y lo empalé con mi bandera en el martín. Madre mía. Ahora podría hacer un chiste histórico diciendo de. Pero la bandera blanca es la de los franceses cuando cargaban contra el enemigo. <laughs> de, leva ¿Están levantada la bandera blanca, sí, pero porque están cargando contra nosotros. <laughs> Correr. Eso históricamente tenía que ser espectacular que dos culturas totalmente separadas. Se enfrentaron con símbolos totalmente distintos que significan una cosa totalmente distinta. Un y, no de se enterasen. y no se enterasen de lo que están haciendo. Sí. De, lo típico de bueno, sí. el, el saludo de unos que fuera de... Te voy a cortar la cabeza del otro. de, 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 de Diplomacia, ¿dónde estás? <laughs> pues... ¿Qué ¿Opinión con lo que pasó con, con D1 y, y ESEA? Mm. Eh, yo creo que fue algo que le salió, pero no, sí, deja de eh... no deja de ser un B.M., pero es algo si no hay, hay cámara esto, el, es, es algo porque puede ser incluso normalmente cuando juegas. que a saber ¿en los que juegan sin cámara qué estarán haciendo pero es que si tienes una cámara sí. es que tienes que ver, pensar que tienes una cámara delante yo en streaming he hecho eso pero no sé cómo sí pero cuando en el streaming vean, esto es streaming un, <laughs> no un torneo en un torneo es que es diferente tienes que estar unos mínimos no sí básicamente Por, no, más, más que nada porque viene el a ver, no mira a mí ahora mismo. Tengo un foco delante del chino que me está creando calor y llevo camisa. Que después hay gente que te lo encuentras ahí que hace body painting en, en Twitch y no pasa nada, pero yo llevo camisa. Quítate la que parte es de los hombros nada más. Exactamente. Es antideportivo, es lo que hay. Eh... Cuando, cuando algo es antideportivo, hay que marcarlo. Y la palabra que utilizamos para ello es BM, que es Bad Manners, mal comportamiento. Lo que, lo que sí es que no es casualidad. Casualmente un jugador de Sonar 5, otra vez, contra casualmente decía otra vez. <laughs> sí, Mira, sí, esta, ya... es la jugada, esta es la jugada que te decías ahí. ¿Ves, ves lo que hay ahora mismo en la mesa? Que le mete Roach. Okay. es... es, es. No, es que se, se robó un bounce. Con el bounce se levantó eso, le dejó hueco para Magachillo. Y Magachillo hizo el resto. Sí, teniendo rolls con un par, de, un par de años más. Un sí, 12, 7, 20, exacto, ¿no? Sí. Hmm. Mira que le salió justo porque al jugar al, al dorado se robó el bounce. Si sí, no, no hubiera conseguido. Cosa curiosa, porque es lo que menos quieres robar con el dorado, la mayoría de veces, con el warden. Ya. Yeah. Esa es la primera vez que se celebra que robas un bonus. bueno Les comento, estoy. Bueno, ya les dije, ¿no? Estoy jugando la, la diesel a la mañana. Sí. Y tenemos que jugar la relegation. Si perdíamos, lo íbamos a segunda. Por eso te ganamos. Tengo que jugar más chillo. Bien, dije juegos chido Lo que menos quiero encontrarme es Crystal. Primer ah. partida, Crystal. Eh, <laughs> y bueno, está, perdí con, contra Crystal, no vio porque soy horrible. Y dije, está bueno. Ahora que no tenga Artifact, Artifact, sí, <risa> <risa> pero tal Artifact. se le gane, a ver, cual, contra me, Artifact, me pareció, más, más o menos tiene la misma pero, velocidad, ¿no? ¿no? Sí, pero tiene tienes dos cartas que dicen tu mesa tiene guard. Mm, y luego los escudos que tiene también asquerosos. Y después tiene un guard que tiene escudo. Bueno, ahora vamos a ver al final y se han cumplido mis predicciones. Ahora solo facilidad que se cumpla la predicción final, que es que Jin le pega una paliza a De One y gane. Porque sería, sería eso. Eh, uno que ha hecho BM la primera ronda ha ganado los dos que mejor jugadores son de la región. Eh, aunque ese es el hombre sin suerte. Eh, Safeder es muy bueno. Curry no se le ha visto últimamente. Pero también está por ahí. Recordemos que está en esta región existente. Y de One Hay que recordar. De que ese tío. Este es bueno. Porque sí, bueno. es alguien que ha hecho top 8 y ha ganado top 8. Así que también hay que tener en cuenta de que este hombre es bastante bueno. Y. Este en teoría ya está para la contenders, ¿no? Por haber ganado un top 8, ¿no? Sí, Gian también. No, no por ganar, sino por punto. Ah, vale. Los pues dos Gian entonces... y ah. The One están por puntos, así que gane quien gane pasaría el octavo. Bueno, pero si sí a mil euritos. Así que prefiero que se los lleve el que no ha el que no ha levantado un dedo. En cuatro minutos juegas ahí. No, juega a la, a la mañanita y gané pene. Así que, mala suerte. <laughs> más tarde, tío. Bueno. A ver, pues se que Sai está, está en la otra punta del mundo, pero no en esta otra punta del mundo. <laughs> pero bueno, vamos a ver un poquito de cuáles son los mazos que han llegado a la final. Vemos que Magachillo ha llegado a la final. Por las dos vías, además. Es un mazo que. Eh, hay que saberlo jugar muy bien, como todos los mazos de combo, pero en este diría yo que es un poquito más complicado el saberlo aprovechar al 100%. No es un ladica de que tienes que tener toda la jugada pensada antes de que comience tu turno, porque es una jugada larga, sino que es una, una, una partida larga de muchas decisiones bien tomadas. Porque todo lo que está en este mazo tiene un, un sentido que al fin y al cabo es tu combo. Tu combo es lo que tienes que estar preparando. Tienes que estar cargando los guardens si es que puedes cargarlos. Conseguirlos pronto. Y al mismo tiempo estar jugando cuatro cartas por turno. Mientras tu rival no te está reventando la boca. Entonces, es, es un mazo que hay que tenerlo muy bien pensado. Y a mí me parece que. si lo sabes jugar bien. Es una buena opción. Pero también hay muros que te puedes enfrentar en este torneo que te pueden parar los pies. Así que para eso está muy bien el tema de la transformación de coste 2. Que te evita ciertas cosas. Y cuesta 2, no es como la transformación de coste 3. Al fin y al cabo. Tenemos aquí también el mazo de Clerical. Que este no me he visto locuras. Por fin, no hemos visto ningún hechizo de coste 1 por ahí perdido. Este es el mazo que hay que llevar. Y no hay mucho más que decir de este mazo, porque es lo que hay. Dos perros, dos Juanas y tres copias del resto, por favor. <laughs> y sí, este es, este es un mazo que es muy, pero que muy eficiente. Se le saca muchísimo partido prácticamente siempre. Diría que ahora mismo solo está por encima del de, de, el de Imperial, pero porque el de Imperial se saltan los muros a lo hora de llegar a la cara. Entonces ahí estaría la, la pequeña ventaja. Pero este es un mazo que siempre funciona. Lo único que requieres es tener unos turnos iniciales más o menos bien pensados y bien jugados. Y para eso importan mucho las manos iniciales. El, el Mulligan inicial es muy, muy esencial en ese mazo. Porque hay cartas muy caras. Y como te toquen pronto. O que no sean las apropiadas para tus fragmentos o tal, las la cagado muy fuerte. Vamos ahora con el siguiente mazo, que es el mazo de artefactos. Que. No lo hemos visto brillar, en verdad, no lo hemos visto brillar en todo el torneo. Eh, pero sabemos que existe la posibilidad de que pueda hacer mucho daño. Tiene. Solo hemos visto una jugada en la cual. Eh, también ha habido un poquito de suerte en el tema de que se robó los cuatro. los bichos con cuatro de ataque. Asalto. Que costaban uno en el mazo. Y los iba jugando cuando ya tenía. A, a, la recuperación de PP activada. Entonces. Pudo jugarlo todo muy bien y es muchísimo daño en un único turno. Y también hay una pequeña posibilidad de que al final puedes jugar así, pero no es ni por sumo la carta principal de este mazo. Lo importante es el tema de conseguir cuanto antes el hechizo de coste 1 y a partir de ahí ya empiezas a funcionar, porque solo tienes que andar jugando con activar las resonancias, desactivarlas eh, a los momentos apropiados y entonces ya preparas la mano y haces el burst final, que es lo importante. Y estos son los mazos con los que viene de One, que no están mal, en verdad. Vemos uh -huh. que trae uno de los, de los tres que, de los dos que diría yo que son los preferidos para mí, que serían el de Imperial del de Clerical. Y, pero bueno, vemos uno que no ha ido con Imperial y está en la final, que está bastante bien en ese sentido. Así que vemos que dentro de la variedad limitada, porque ya estamos a final de una expansión con mini expansión incluida, pues aún así hay. No son siempre dos mazos preferidos y uno extra. Aquí hay incluso una tercera opción. Y ahora mismo el mazo dimensiona, dimensional a la clase es el, el, el rúnico de esta expansión, porque tiene tres formatos jugables. ¿Tú cuál es tu formato preferido, Sai? De, de Dimensional. Me gusta Artifact, la verdad. Lo juego un rato. Y Evo, bueno, no me gusta directamente, así que no hay como mucha discusión ahora. ¿no? Eh. <laughs> <laughs> no ¿Te gusta desde de, de nunca? Eso. Es que siempre a ti, a lo veíamos, siempre lo criticabas. Es que es lento. Eh, bueno, ahora tenemos aquí el mazo de Imperial, que yo ya os digo, creo que es el mejor mazo que hay ahora mismo en la, en la expansión. Y funciona muy bien. So, eh, tenemos, ha habido diferentes variaciones. Ha habido eh, solo una comandante de coste tres. Eh, con tres Tonis. Este lleva un Tony. También había menos eh, busca corazones. Eh, algunos llevaban dos Liralas, otros llevaban tres. Pero el resto es todo lo que veis aquí. Siempre lo mismo. Tres copias de, de todos Lirales, los que, que nada... tienen. ¿Mm? Más que nada para Para magachillo Cuando se lleva triple Liralas. Mm. Sí, a ver, son tres escudos y tres guardianes, al fin y al cabo. Hemos visto gente que iba a contra ahí. Y también, también está el tema este de que, por ejemplo, aquí lleva un Tony y llevas ocho cartas que te puede robar ese Tony. Hay otros que llevan tres Tonys y siete cartas que te las roba. Entonces, depende de lo que quieras priorizar también a la hora de no tener las cartas. Y el hechizo del mandar a las tropas es excelente, porque, por ejemplo, eh, con la búsqueda de corazones te, robas, te fabricas a uno de los, de los que tienes ahí, que cuesta 3 y no sale rentable jugarlos por 3 desde la mano en muchísimos casos. Pues te lo tiras al mazo y, y robas dos cartas que seguramente sean más útiles, porque son combatentes. Y aquí vemos la pequeña sorpresa de este topo 8, que sería el de Nigromante, ¿quién lo iría a decir? Pero funciona muy bien, principalmente porque hemos visto que como ha crecido Magachillo, como ha crecido las diferentes formas de Dimensional, entonces entra muy bien, incluso contra, contra Imperial, porque tiene una agresividad mucho más salvaje en el mesa. Eh, y tampoco es que te puedan, se puedan proteger de ti si tú vas primero. Porque vas a llegar al turno 7 mucho mejor que los tus rivales. Contra Erika, encima tienes a Lucius, que ahora mismo está tarjeteable solamente con Freya, así que tienes como si tuviera seis Lucius a la hora de robártelo. Y tu burso está muy pero como bien. La única diferencia también que tiene este mazo es el Necro Carnaval, que es la única comparación que ha tenido, en verdad. Y para ellos se han quitado la, la, el Digimon este, el, el Digicarta. <laughs> ¿Qué, ¿Qué opináis de el, la sustitución de esa carta por esta? Del Necrocarnaval carnaval A para ver, otro. el otro un 1-1 que te da un fantasma, saca un fantasma y luego te da otra copia. Y esto directamente es un zombie que, que saca un fantasma directamente. No, no tiene luego nada más. Y puede reanimar el mascarada. Ahí Entonces, está. Supongo que un poquito, un poquito más de daño a la ¿no? El otro es más valor, esto es más impacto. mhm uh -huh. Eh, sobre lo que no, pregunta historilla de por qué salió del meta eh, yo no creo que fuera por el counter sino por las velocidades que, que se habían aplicado no de hecho sí es por eso eh, el loot es bueno contra ghost eh, y machio incluso sorprendente machio bueno contra ghost pues aquí hemos visto lo contrario mm -hmm. en el torneo porque sí, mientras vos puedas tener liri el otro no tiene fantasmas para empezar sí, sí, yeah. sí, perdón Hmm. Eso no lo hemos visto. Y ya después puede decir, no, pero tiene y con 20 Ward. No tiene máscara con 20 Ward. O sea, si él juega más al 5, Lilith mata todo. Que lo va a jugar al 6 con un Ward 2. Eso lo pasa, más Chido. Hmm. Y después el 7, que va a esperar que se muera para sacarlo de nuevo. Ya te mató 20 veces. Si no te lo transformó, ya. Así que en teoría ni siquiera te hace cuenta. No, es que depende de Lily en a ese nada. caso. Si tienen, si tienen a Lily, entonces te pueden frenar muy fuertemente. Y también recordemos que tienen otra transformación en el mazo, que es el hechizo de coste 2. Mm -hmm. Así que entonces, hay posibilidad de, de poder parar al Mascarada. El tema es si el daño que te han hecho hasta ese punto... Eh, tú puedes pararlo. Porque tiene muchas formas de hacer mesas potentes. Y mesas que dañan a la cara. El mazo enigromante. Y a lo mejor eh, esa, eso le acaba compensando mejor. Porque ya te pone un poquito entre la espada y la pared. De, Uy, que ya me está haciendo bastante pupita. Y a lo mejor tienes que ponerte en modo defensivo. Y ponerte en modo defensivo con ese mazo de combo. No, no sale de, no sale bien. Tendrías que te, tener a las May, que las May limpiaría muy, muy, muy bien. Pero a lo mejor ya estás destinando recursos o todo lo demás a otra cosa. Aún así, no debería ser un gran peso porque me estarías jugando cartas por turno, que es lo que necesitas para, para bajar al Warden y tal. Pero sí, Igual, lo, que dicho, lo que ha dicho Sai está muy bien en ese sentido. Siento que hace un poco de disrespect. Gian eh, no baneando. Maga. ¿Qué banea? ¿Qué se supone que banea? Entonces, imagino que. Dice mi oponente va a jugar mal Magachillo. no oh, pues puede ser. Lo cual, le creo. A ver, The One bueno, ha, que, ha jugado bien a Magachillo. Le, uh, pues la ha quitado mm, dimensional. Prácticamente nadie juega bien Magachillo. Yo sí. <laughs> <Por risa> no juego bien Magachillo. <laughs> pues vamos a bien. ver Magachillo y Negromante en la final. ¿Sí? Tenemos cuatro clases distintas en la final. Bien, y en total cinco bien. clases. No está nada mal, la variedad. No vamos a ver ni vampírico ni dracónico. Eso está clarísimo también. <laughs> Manaría final de pan. Está, está más normal. Lo raro es que no se haya visto ningún, ninguna versión sí. de Running, aunque fuera por, por sorpresa, igual que este va con Nigromante. Es que, solo, es, es que bueno, solo está Manaria, pero después ves que gana Chess, yo qué sé. <laughs> sí, que sé. Sí, 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 sí. sí. Eso bueno, sí. gana cualquier cosa. La reivisión la ganó Elvira. Sí, por aquí se han visto bastantes Elviras. Muchas, han visto muchísimas. Más Elviras versión... que, que, el, que el mazo de cristal. La versión nueva es, bueno, nueva, se entiende, ¿no? Mm, o sea, sí. la que está ahora está bastante decente, la verdad. Más que nada porque tiene bueno. muchas curaciones y, y en las invisibles una vez esa que a Elvira. Cuidado. Eso siempre ha sido muy bueno, sí. Las emboscadas son muy buena. Uh, empieza, empieza rápido ahora mismo, Jen. Sí. Ojalá decir lo mismo. Güey. Y tiene que tradear, sí, sí. Mm... Sí, porque quiero proteger ese 0-1 para hacerle corral. Más que nada. Bueno, también puedes tirar a Freya el turno que viene. Pero el corral yo creo que está muy muy bien. Creo sí, que la, pero sí. frepa... Freya al 4 con. Creo que la preferís al 4. Pero ya se arroba el Lucio y además. Ok, sí, ahora, ahora sí ahora... que la preferís al 4. Sí sí sí, 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 Con más razón. Yo, yo una vez una vez veo que viene el primer Lucio, yo no, no tiraría esa Freya. Porque te puedes tirar Freya y después Lucio. Es <laughs> que, que claro, el mismo tú no puedes hacer Freya Lucio, sí. 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 Incluso puedes tirar la Evo, Yo creo hace, que lo mejor, lo mejor eh, contra Forest con el Evo. Sí. Eh, Recupera 2 PP. Ah, pues no está mal. Lo, que está lo mal. importante es en... tener en este matchup, es curioso, Metatron. Acá. Porque, sí, vas, porque a vas a hacer el turno de... Los turnos que puedes hacer contra Forest y contra Rune es eh, al 4 Metatron, saltas al 6 y en el 6 Lucius, Evo, Masquerade. Ah, qué bueno. Ya. Y bajas el Masquerade con tres Fantasmas. Y un Lucius con Evo. Ah, y pues es eso una sí una que amenaza bestial. mucho. Esta mesa bestial son 2-5-5 con 3-4-4 con guardia defendiéndoles. Bueno, esta presión es bastante grande. Así que... Bueno, ese Lucius muere al menos. No, no muere. No muere, no muere, no puede matarlo. Está No lo golpea siquiera. Este Lucius, cuidado porque... Bajo a los barcos. Corral... Bajo el barcos? No, no, puede hacer el área esta. Uh... Un área y. Metatron. ¿Qué? Metatron. ¿No le gustó la idea del Metatron? Supongo. No. A ver, esta me esta gusta bastante es ese tubo. es muy salvaje también. Bueno, a ver, es que pegarle a Evo Face. ¿No? Está nueve no es de vida ya, eh. Y tiene hay para muchos fantasmas. No, no hay Lili que valga si te están partiendo la boca, ¿no? ¿También? Sí, yeah. Sí, exactamente. A ver, Lili aquí en este turno no estaría mal pensada. Sí, Porque si eres un turno 5, te, si te juega una mascarada, pues. Más que, que, pero más que Lili te consume dos pp. Ya. Yeah. Mm, exactamente. Que ni siquiera es un poco. A ver, ¿sabes que este turno no te va a matar? Literalmente matemáticamente no puede matarte. Mientras vos mates el Lucio, ¿no? Si dejas Lucio, sí. Vale, aquí juegas a esta, que te robas a otra copia de ella. Y aquí tiras Mei a... sí, Va a que marcarte, sí, <laughs> y no tiene ningún guarden robado todavía. Y el tema es de que tiene la mano llena y unos... eso implica que no tiene magachillo. Acá tirando, tirando el dado a ver si roba Magachillo. <laughs> si se roba Magachillo, ¿Eh? se, se ha suicidado. Aquí ¿qué haces? Estos es barcos y la que. Y, y, y la... Ah, la 0-1. Cero uno, uno, no, no, no. No, el perro. El perro, el perro, perro, el perro mejor. mejor. Le pega toda la cara y deja eso, ¿no? Sí. ¿Y Está bien que... acá Se tira el, el barco porque ha jugado bastante de fantasmas, ¿eh? Ha jugado bastante fantasma. Sí, pero pues aún sí, quedan los sí, turnos. Que a ver. Se te da el perro? Vale, no se ¿Qué? le ha quemado a Magachillo. Eh. Aquí los fantasmas de este turno no hacen nada. Bien, no hay fantasmas de este turno. No tiene bounce. Mm, el guarden ha entrado un pelín tarde, la verdad. No, ya tiene una, tiene una ahí cargada. No vi que se quemó, pero imagino que no fue mal, ¿eh? No, no, se la quemó fin. la, la, la 1-2. Que cuando te vuelve te pone un ala. Hmm. Vale, estás seteando de que le deje la 17. Sí, es... Tiene que dejarme esa porque si no. El tema es que sí, ahí hay un sí, warden que... que tiene coste 2 ya, eh. <laughs> mm. Y con esa se va a robar Magachillo, sí, sí, el turno que viene. A ver, acá y intuye que no tiene bounce. Así que realmente no está con tanto miedo de que le haga machillo. Mm. Necrocarnaval, pero no tiene. Sal. Aquí lo necesita el barco. Ya. Yeah. Eh, no está pero mal del todo el barco. El barco son seis. No, porque el barco no tiene. No Solamente, son más fantasmas, eso sí. Son más fantasmas. Sí. Y limpias la mesa del rival. Sí, pues, Son cuatro bueno. fantasmas más del negro carnival más los tres del, ah, del barco. Bueno, bueno, eso, es, eso es interesante. Y de hecho puede ponerle el face. Y no mata al Miguel. Por los huecos, quizás. Mm, pero tiene tres, ¿no? tres ataques. O sea. Sí, no, no, no le veo yo. O sea, sí. es, lo mismo, es lo mismo que una 1-1 de estas. Sí. Puedo jugar una mano. Y pero... sí, ahí está Magachillo. Ahí lo mata, ¿no? Sí. Sí, se debería morir. A ver, que se roba un transformador. Lo mataba igual. Lo mataba sí. igual. O Sea con el. Con el... este o no. Supongo que rezaba que no tuviera Magachillo. Y al dejarle ese espacio, dejó de que no pueda jugar otro 1-1. Nah, no, pero sí. esto es el combo. Y. El no haber rampeado pues le ha puesto un, un turno por detrás y eso es horrible. Pues ahora tiene que ganarle a Clerical. Sí. Mm. A ver, Ghost es muy bueno contra Crystal. Supongo que lo mantiene, ¿no? Sí, claro. Mm. Madre mía, tiene el sculping, y tiene el pollo en turno uno. Madre mía, el de guante. Este. Aún así, sería Emerald en turno uno, tal vez. Porque tienes dos Emerald además. Oh, Watahan, ¿no? <laughs> ¿Qué es Pájaro en turno uno está mal, Es ¿eh? Siempre Emerald. Es que este Emerald. Cuando tenés, cuando tenés esas tres cartas, Emerald va primero. Sí. ¿no? Sí, siempre. Más cuando vos vas primero. Si vas segundo, te creo, pájaro para ir tanqueando. vida acá no mm. mató nada. ¿Ves? Acá estás perdiendo. Esa emerald se te queda cagada de risa en la mano ahora. Esas Emerald no se van a romper en la vida ya. <laughs> y tienes es poca mano, cool que es lo peor. Pues ahora, sí, ahora, sí, ahora me es me cuando tienes que hacer eh, doble Emerald. Bueno, ya no puedes hacer doble Emerald porque vas a tener que jugar el pollo, ¿sí? sí? Bueno, bueno, pues Es ¿no? una entidad muy grande, eso. Sí. Se ha emocionado de una forma súper estúpida jugando al pollo, así porque sí. Claro, porque, porque ha he hecho... aparte, aparte es algo muy. Clásico de cristal, que sí. te pase esto y que te juegues Emerald, después Pájaro, después doble Culfane y juegas el Pájaro. Es la misma transición, solo que jugas la de Emerald en vez de ahora, Pájaro. ¿Por qué no juegas al Garuda primero? Y robas a ver qué te toca. Porque no, puede, puede ser va. que quieras jugar la. ¿En la orquídea la, ¿La orquídea Sí, pues. entonces ¿por qué juegas al Garuda? Haber jugado al otro otra Emerald en lugar del Garuda. El pájaro, pája, mejor dicho. Bueno, pues ahora... Y, y jugas al azulito, ¿no? Eh, tiene una toma de decisiones que no me convence. <laughs> ah, ya tiene, ya a ver, tiene el, el esqueleto el cargado. Que lo ya cargado. A ver, no está sí, pero mira lo no que no le va cargado. a hacer el Lucius. Lo no tiene ya cargado. El tema es que este Lucius eh, pega de cuatro le, a te, cara. ¿Te cuento cómo se gana este match? vos eh, juegas Lucio y le haces Sebo, después jugas Lucio y le haces Sebo, después jugas Lucio y le haces Evo, se ha muerto. Se, <risa> <risa> se ha muerto, ¿no? ¿Eh? No, no, es ni, no es ni broma. Ah, no, es que no, eh. ni gratis. O pones tus luces en tipos con Evo. <laughs> las veces que puedas, el puede tres Bueno, ahora qué le va a hacer esto, entonces, aquí tiras Cerberus. De hecho, no, te iba a decir, no sé si hace Cerberus. Sí, ¿no? Sí. Es que Cerberus no dice Lucius en el nombre. A ver, me lo pensaría lo que hace él. <laughs> Te lo pensaría, ¿no? Me pues tenés traer Lucius. Y después apretaría el Lucio, creo. Vos máscara es demasiado bueno, ¿no? Y ya está. Sí. Y es buena mesa, además. Bueno, Se le va a romper el. Le, le... A ver. Prácticamente le, le obliga a hacer el Skullfin, ¿no? Más o menos. El tema es que ahora, que el tiene? turno que sí. viene, fíjate lo que viene. Tienes mascarada en juego. Si te lo mata, vuelve a estar en juego. Y tienes dos Lucius que van a meter fantasmas. Todo en turno 6. Y tienes el hechizo ya en la mano. Aquí ah. le van a tener que jugar a mulatilla porque así bueno, si van a meter el igual. Sí, nada, pero aquí. Pero eh, además que es turno 6 cuando es turno 6 es más complicado jugar cristal porque la mayoría de sí. tus cristals cuestan 6 sí 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 exactamente tanto el pájaro como el garuda como la emerald tiene que hacer una jugada mala aquí tiras Pero, la Orchid, Orchid primero mal. tiras ah, la orquídea y ¿en modo, en modo robo yo creo que tiras la orquídea en modo? modo robo como decís sí. mm. después tiras la otra en modo heal ah pues no va apoyo para tener, también hacer va hacer, el pájaro hacer, eh. Eh... Pues entonces aquí Orki de modo robo. está muy cagado, Mogiel. Pasa que en modo Gial se te ¿Eh? se te pasan tres. Abajo ah, sí. va a jugar la de uno. Entonces. ¿Eh? ¿Y por qué, qué no par, lo harías entonces... con el con el esqueleto? Pasa o que es mucho. Uh, vale. Supongo que juegas una de uno, más que nada porque no vas a jugar todas. Sí. Y, y porque es gratis, joder. <laughs> Son dos curaciones de uno. ¿Eh? Son mm. dos de Gial. Aún así le ha hecho mucha pupa. Le ha dejado 10 de vida. A ver cuánto daño le mete. Uh, Uf. es muy mucho. Un poco, ¿eh? <laughs> Chicos, ¿qué vamos a hacer? Mm. Luce, Poqui va. Un poquito de daño, un poquito, un poquito esto y el hechizo de área. Sí, mete el y ¿Cuánto está No, no. Es ¿Qué esto? coño? Puedes hacerle. Ahora eh, no, no. ya lo mata. Sí, eh, con, con le coral. Sí, con coral y el eh. hechizo. Son ocho. No se queda uno. A dos, buena dos. Bueno, no lo mata. Ah, Apreta todos los botones. ¿eh? A tres, que se va a curar. Sí, con coral. Sí, atrás. <laughs> Pero no hay una juana en esa mano. No. no, no hay una Juana Ni, hay, ni tampoco una cristal No, bueno, ya se ha muerto Ah, ya ahí está la cristal Da igual, te comes el hechizo y ya has muerto Aquí Pero tendría que Crystal tener al no Azure Al Azure o al Esqueleto Y haberse curado, cosa que no hizo Eh, acá ya está muerto No tener Juan acá le condena realmente Juan sí. era El Let al ¿no? Más que no tiene templo, son cinco Sí, porque le evoluciona todo. Sí, claro. Casi tira cura rezando que no tenga banishment, supongo, porque Sí. ¿Cuántis... ¿De cuánto lo va a pegar? Porque <laughs> no pega poco ahora, ¿eh? Pues, pues yo creo que lo matará, ¿no? Eh, pega 8, 9. Pega 8, mm -hmm. creo. Ñom, de 8. <laughs> Lo más triste es que si, si, si el amuleto oh. lo hubiera usado de curación de 3 en lugar de curación y robo, hubiera, hubiera sobrevivido. Bueno, no protege Face, pero te mata. Tía. O sea, tenía Wingy. Wingy evoluciona todo. No sé si le daba el daño, a ver. 5, 9, 10, 11, atras, 12. ¿no? ¿Cuánta vida tenía? 12. ¿El Shadow? 12, bueno, sé, pues, pues sí. Bueno, pues ahora son... tenemos la guerra. Wingy, Wingy, Wingy son 3, Azurite son 4, 7, más 5 de la Juana, 12. ¡Uy, guau! Menuda mano tiene. Y no sé si tenía otro coste uno. No, no me fijé. Ay. Igual perder con, perder con Pájaro y Skullfan. Está rarete. También hay que tener Tarritos. en cuenta de que los pájaros tan pronto era una exageración. Bueno, y que Lucius. He casi Lucius y hecho... Creo que no he visto partida. No, mentira, yo gané una eh, <laughs> partida contra Crystal que no meta doble Lucius y, y gane solo. Pero me acuerdo que yo sí gané una sin Lucius. Bueno, al menos no tiene. No tiene ahora mismo el esqueleto. de one. No. Avanza mucho en Crystal, eso sí. Sí, va súper. Rápido, ya tiene, ya no, tiene cuatro. No, 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 Sí, pero tiene una mano muy reducida ahora mismo, va a tener cuatro cartas de turno que viene. Ah, va a robar otra. Con el otro astolfo, la azulita ya va a estar activa. Aquí debería no jugar nada, creo yo, Jen. Porque te lo mata gratis con, con todo. No, yo creo que puedes hacer el, el dorado. Porque para sacar el tesoro, nada más. Mm, esta Metatron mm. no me ha gustado, pero bueno. <laughs> otro astolfo, en serio. Pues ya está. Astolfo, y así te aseguras el robo el turno que viene. Dol y con la Stolfo? azure robas cartas. Mm -hmm. Uf, que azure interesante tenerla. Sí, otro Astolfo es también estaría bien. Pero no, el claro, Astolfo también astolfo... viene bien a la hora de si te toca un Skullfane. Pero sí que se hasta tarde el Skullfane. O sea, no lo no sea. Sé. Vale, Tony. Pero bueno, esto es un turno de llenar la mesa, ya que no tienes a Roger. Llena la mesa todo Pero lo que te, puedes con te esto Te conformas con este, sí, te conformas con este. Hmm. Esto le pega al perro. Y evolucionas ahí el colgante y, y traeas. Hmm. El que no tenga ni a Barbados ni a. Ni a Roger. A ver, lo bueno sí, que es tiene, tiene la opulen y tiene Tonia en mano. Así que se va a robar si sí o soy sí uno de los dos. Y si The One no roba cosas. No, porque Jan no? tiene dos opulenas. Yeah. Ah, es verdad. Bueno, mira, la, orquídea, la orquídea viene bien. No, no robo. Astolfo. Y Astolfo Azulite. Supongo. <laughs> Astolfo Azulite también. Uh, ¿Astolfo o pollo? Astolfo, ¿no? Sí, sí, a ver. A ver Astolfo, Astolfo sí sí. ¿no? Mata gratis y roba carta. ¿Eh? Ast Azulite, quizás está mucho. ¿Qué quiere robar con esto? a de dejar el 5-1 vivo? ¿O vas a gastar bueno, un punto no, 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 no me lo va a tratar. Va a ser Azulite bueno, imagino. Hombre, si no sería un suicidio. Totalmente. Ah, ah. Azulite por Azulite. Vale, vale. A ver qué turno tiene. Eh, ¿quién? mira, Roger. Pues mira, suele... El Rogelio. Rogelio Roger y top. tiene el Irala con un comandante en juego. Es perfecto de hecho lo, la va a hacer ahora porque no hay mucho punish con no hacerlo. Uh -huh. O sea, no tiene forma fácil. sí. A ver, tiene, tiene la opulence después. Ah. Tiene la después, así que no... No tiene una prisa excesiva. Pues no estaba mal jugarla. En turnos 7 en sí era... es mejor porque el escudo te, te quita una Juana. Es que yo hmm. creo que igualmente puedes hacerlo antes porque no, no te lo va a quitar. O sea, invertías este turno en hacerlo. Hmm. Y el próximo turno tenías esos dos pp Ahora estás condicionado a que los dos pp esos vayan a salir al turno que viene. Y eso también te hace que tengas que jugar a Opulent o que tengas que jugar a Rogers. En vez de que sea una opción, ¿entendés? También lo que sí, tiene ahora mismo The One no es terrorífico, tiempo. ¿eh? No puedo hacer nada. Sin el Skullface no, eh. no puede romper esa besa. Se nota que si no te sale el Templo de Ocranio. Mm. Igual no está tan mal. A la doble Roger. El problema que tiene ahora mismo Jin es de que muy bonito todo, tu rival está medio atascado, pero es que tú no tienes forma de ganarle. <laughs> ahora sí que es momento de jugar a la L Lirala. Pero no tiene el vínculo para, para la Opulent Bueno, aún así yo creo que la juegas. ¿eh? Eh... Opulent Lirala. Roger Lirala también. Sí, por. Roger Lirala. Roger Lirala también. ¿No? Creo. ¿No? ¿No va a hacerle ir al agua? Wow. Ok. Huevos, ¿no? No hay miedo, ¿eh? No tengo miedo, no tengo miedo. Te quiero partir la cara. Eh, ¿Y por qué, juega... te... por qué jugó al 2-1? jugó ¿No con... al 2-2? El tema es que con, con, con Juana... Con Juana Diamond Wingy te mata. Eh, sí. Y ahí está Juana, y está Wingy, y está Diamond. ¿Verdad? ¿O eh... conté mal? No, sin amuleto no gana. no tiene templo. Sin amuleto no gana, pero. Perdón, la costumbre. Pero... <laughs> Entonces te deja cuatro. Que le... si si literal no y metafóricamente. Ganan... <laughs> claro, claro. Si no tiene templo, pues. Literal y metafóricamente te deja cuatro. Está muy complicada la cosa ahora para Jen, ¿no? Bueno, ahora tiene Opule. ¿no? Sí, pero la Opulen ahora mismo no limpia mesa. Es el Roger el que le puede salvar, ¿no? Ahora es Lirala, Roger. Eh, sí, Lirala, Roger, Evo. Joder, qué complicado se lo ha hecho, ¿no? Lo bueno es que ahora mismo The One no tiene activado edición para la siguiente Juana. Es el único que le salvo ahora mismo, Jen. ¿eh? Wow. Pero que trae a Juana y, y Daya, ¿no? Sí. ¿Te ha visto? Qué duro. Eso lo más y... y no tiene forma de matarlo en la mano. No. Porque tiene que matar el guard, oh, claro. quitar el escudo y hacer 10 de daño. Ratoncita. Que eh... ratona no es suficiente. Pollo no es suficiente ratón. Y... Eh, no, tres rato, no. no no puede sí, tres solo tres de daño solo puede ser ratona. no puede no puede no puede qué desastre. juega la ratona simplemente porque te tiene mm. qué desastre más grande <laughs> juegas ah, no tiene amuleto para jugar el perro nada además no y ni, ni posibilidades de poder jugarlos no y Pero no puede jugar Juana y no puedo activar Juana nunca. Porque va a tener no. muy caro. Mojado los perros básicamente por, por si le caen las Perro banderas sin... a ellos. Perros simplemente por, por eso. Por pues si le caen Pero las yo, banderas. Yo, yo... Y te las veas. Rompes escudo y ya está. Cero de daño, eh. <laughs> y mira que ha venido la fiesta. Oh, bárbaro. Que ya tiene las banderas. Ah, tiene una bandera fabricada, es... tiene rollers, ya está, ya ha ganado. ¿Suficiente? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo hace? Seguro que es suficiente incluso. El barbaro mata la 4-5, ¿no? Uh -huh. Seguro. Sí, sí, con las dos banderas. Ah, sí, estas... puede, puede, puede meterla a 1-1, darle la bota. Claro. A mata a otro. Y con las dos banderas mata a los guard. Que da y igual le haces uno 7. de daño y la otra pega 7. Sí. Y le ha cascado <laughs> otra bandera. Por, por si acaso. Ala, pues... Tenía otra bandera, ¿verdad? A su casita. Madre mía. Pues se Uy. ha cumplido la predicción. ¿Por qué, no el... ¿Por qué cuando hago la lotería no me pasa esto? No. <laughs> Mala suerte. Pues al final, Jan ganó. Jan ganó y jugando muy bien. Entonces ha hecho. Y yo creo que. Ha sido por culpa de, de, de Juan, en verdad, porque la toma de decisiones en la, en la anterior partida eh, no me gustó nada. El tema de. ¿Para qué juegas el pollo al turno uno teniendo una esmeralda que se te ha muerto en la mano? Y después era de. No, no puedes hacer nada. Tienes la mesa llena de cosas que no puedes hacer nada con ellas. No tienes el esqueleto, no tienes oportunidad de robarlo. No sé. En fin. Se, se merece la victoria o sea, completamente Jin, porque ha jugado muy bien. Ha estado muy bien y el otro, el, el otro simplemente que se ha, se ha quedado atascado ha, ha habido un factor también de, de falta de decisiones con Clerical de The One. Como que no era su mazo su mazo más más confortable con él. Artifact lo jugó muy bien, por ejemplo. Pero... No, sí. Artifacto eh, yo creo que es el Artifacto que mejor ha jugado también. en el torneo y el de Magachillo también lo ha jugado bien. Pero el mm. de el de artefactos es el mejor que ha jugado, sin duda. Sí, sí, sí. Porque la toma de decisiones que tomó cuando estaba ahí buscándose cosas en el mazo y, y ganar por el daño justo, eso tienes que tenerlo muy bien pensado. Sí, se nota que ha jugado a mm. ma mazo de artefactos de otras versiones anteriores, seguro. Sí. O sea, se Como yo. <laughs> ¿Cómo se ríe el cabrón? <risa> <risa> bueno, a, a ver. Hemos visto mejor juego del habitual LDCO. De pero también eh, eh, lo más importante que podemos decir es de que no ha habido problemas de producción. No hemos visto mazos fabricados ahí raros. No hemos visto que a uno le dieran 5 puntos de victoria antes de empezar la partida. No hemos visto gemelos uno enfrentándose al otro. O sea, eso sin duda es lo que más ha mejorado. Después, en el tema del gameplay. Ha habido bastantes partidas que han sido totalmente one-sided. Por ejemplo, Jin. Ha ganado todo 2-0, menos aquí en la final, y porque le pasó por encima al otro, porque no pudo hacer nada. Eh... Y tal vez el tema de que Jane no rampeara en aquel momento eh, sería algo a decir en cuenta de que no ha sido la mejor toma de decisiones también de Jane. Así que entre los dos finalistas ha habido una toma de decisiones que no es la que yo considero más apropiada. Pero por todo lo demás, no estado del todo mal en verdad el torneo. Ha habido un momento así medio meh, que sería la partida Bendy contra Do Domirum, pero bueno, <laughs> que sí, fue un poquito meh en verdad. No, no tenía mucha emoción. Y también por parte de The One, le hizo 2-0 a sus rivales hasta la final. Así que claramente estaban destinados a todos dos a enfrentarse ahí. Y veremos a ver en la Contenders qué es lo que hacen estos dos, porque ya están clasificados. Y a ver quién se lleva el dinerito, porque otra cosa no hay. <laughs> Tenemos la lista completa, pero. Eh, deberíamos tenerla ya, sí. sí Life, Gian, Ryzen, Psy, uh, <laughs> XD. Estoy ahí, viste. Estoy ahí está. De One, Yajiko, Sadfeeder y parece que el octavo es Paper Flare. A confirmar. Y ese ya no está. <laughs> Pobre. Pero Yajico sí. es sorprendente, porque Yajico no es que haya tenido una presencia a lo largo del año, pero ahí ya está. Ah, ya sacado su puntillo. Mm. A ver, si está lejos en punto, ¿no? No estaba ni. No estaba re lejos en punto. Tenía que ganar, sí o sí. Mm. O sea, no aparecía ni en el décimo tercer puesto que estaba a. Son cuatro seis puntos del top. <laughs> o, sea, o sea, casi en... un SV entero. Sí. <laughs> está bastante bajo. Pues nada, señores. Eh, ¿Cuándo era la fecha del SUV? Es que lo tengo apuntado en una libertad, que la tengo en el trabajo y no aquí, en casa, que es súper coherente con mis mi tomas de decisiones. ¿Sabes cómo yo reviso el calendario? Te hice un Excel. No, en el chat muerto de, de Showers. Noviembre. ¿Ah? El chat muerto de Showers. Sí. <laughs> de hecho, no, no es una broma. Cuando quiero mirar el calendario, lo miro ahí. Lo mira ahí, grande. Mm. A ver. Ahí eh... está. La fecha. Eh, Noviembre 4 y 5, CAO, 11 y 12, eh, West. Sí. A ver si una cosa, el 11, el 11 hay convención de Animu, así que a lo mejor no estoy, pero los otros tres... Oh. Sí. ¿Te, pues vas a a verlo, Te vas mañana a Mañana deberían estar todas las cartas, porque mañana deberían estar todas. Mm, o sea, yo mañana creo Marta. que mañana no, será pasado, y el viernes será la presentación. Pero... Pero mañana, ya... cuando decimos mañana, ¿es esta noche publican todo o la otra noche publican? No, la otra. Eh, la otra. O sea, para el martes. Yo creo que noche. ¿Cuándo sale el, la pasión? El 26. 26, ¿estamos a? Bueno, puede ser el 27 en España, ¿verdad? Pues puede salir. ¿Verdad? Porque siempre que ponen 26, eh, solo sale Japón. <laughs> <Yo ríe> solo sale <de> Japón. <laughs> Entre el martes es? y el miércoles, pero bueno, si mañana ya están las cartas, después de que venga por aquí el de, manda, eh. el, en la, en lo que trae la casera, que tiene que enviar no sé qué movida de las, de las bajantes, después de eso hacemos el directo sin pegar. Si no, yo, yo creo que lo que dices hay que... Las cartas. Eh, yo creo que sale el martes, porque normalmente siempre son los miércoles. Mantenimiento 26 de septiembre. Entonces ya es el 26. Se llevará como sentencia de 6 a 10 de la mañana. De de 6 de septiembre. Así que el martes por la mañana están... El, el martes, nuestro martes debería... Ya, eh, ya la expansión. Sí, el martes, al cuando llegamos a, el, a casa del mediodía, ya tiene que estar la expansión. Ya tiene que eh, estar habilitada. la expansión, sí. Entonces era... Así que es muy posible que trata. mañana estén... Hmm. Yo aviso. Y, y, y si no, pues se analiza lo que se pueda, ya está. <laughs> si faltarán tres cartas. Sí y, y el, el tema es lo que estamos diciendo Yori y yo Sai, que esta es una expansión con mucho texto verdad sí con cartas bastante bastante buenas me gusta bueno porque, ah, que tan buena que vuelve Facehand o sea vuelve Facehand vuelve hand, pues, también me alegré mucho el, la carta la carta de coste 1 que te vuelve una carta de Forestal sabes por qué me alegré me, me alegré de que saliera Facehand y Guidance porque las dos están en colaboración con Pricone. Sí. Ah, Así nada. que podemos usar la versión de vieja. En verdad puedo usarla, sí, sí. Y, <laughs> y, por cierto, la colaboración ahora de SpaceX Family. Ah, está chula, tío. ¿Has visto sí. qué, qué perfecta es la carta de vampírico con, con, la, con la waifu de, de la serie? <risa> <risa> está <laughs> loquísima la, la carta, como la Como, como, la ella, chica. ¿eh? como ella, claro, sí. literal. Sí, hostia... Eh. Es, es, es divertido, porque eh, no es como los Hatsune Miku que es para la carta esta de las hadas y ya está. Eh, no, no, aquí son muchas cartas y no son malas, en verdad. Creo que la Ania te la dan por un evento. Anya no, no viene con carta, así que te la tienen que dar por evento. Anya es gratis. Es gratis, un evento gratis? Es, y, y, oh. y, 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 y ¿De puzzles insula. o de puzzles o lo típico, sí, lo típico de... evento que pongan? Sí. No está, y, no la la esquina está muy puzzle. chula, ¿eh? La esquina está muy. A ver, ojalá sea como lo de los como lo de los bichos estos mierdes que, se, que tenías que enfrentarte a ellos. Que eso. Hmm. Estaría muy bien que te haga trampas, Anya. <risa> <risa> Ahí en el nivel maestro haciéndote trampas, ella. Es perfecto, es, es coherente. <laughs> bueno, pues mira, es un anime muy popular, le podemos... A, a ver, si sí, las colaboraciones que tiene Shadowberg son espectaculares todas. O sea, ha tenido con One Punch Man, con Nier Automata, con eh, las series que son de C no cuentan. <laughs> Ahora tiene SpaceX Family o Con sea, Fight, sí. Con Tekken también ha tenido para okay. la gente que le gusta Tekken. O okay. con... sea, <laughs> madre mía. Bueno. No, sí, C pues sí, Games no sé cómo se lo monta, pero tiene unas colaboraciones muy muchas. A ver, no, C tiene dinerito. Lo, lo, que demoran no es cómo tanto lo consigue? El dinerito tiene sí, con las caballas, no vean. No, sí, el juego de las caballos es el que es el caballo de batalla ahora mismo de o sea. No, no, sé, no se quejen, ¿eh? de, No, no pobres, por favor. Yo no sé qué pasa con lo de Unity para ellos, pero eso ya. Eh, eso ahora mismo ha cambiado y creo que no les va a afectar. No le afectan. ¿no? ahí sacaron una carta abierta a los de Unity y, y recogían cable no del todo pero recogían cable y decían mientras si utilices esta versión de... o sea eh, Shadowverse mientras utilices esta versión de Unity que no tienes por qué upgradearse ninguna otra porque entonces no le afectará las nuevas políticas pero aquellos que tengan siguientes versiones a las que están ahora mismo sí que le afectará la política entonces en teoría Shadowverse no le afectará Pobre, ah, yo quería desinstalar e instalar 20ps. <laughs> para arruinar a KM sí. Además es, es, un, de es un señal de protesta <laughs> haz nah, bien tu juego bueno pues yo no tengo que decir nada más bueno pues chicos pues nos vemos en eh, nuestros canales respectivos, en Twitter nos tenéis a los tres, en Discord nos tenéis a los dos, y en YouTube nos tenéis a los dos también. Eh, también tenéis el, el Twitch de, de Yori para los directos que hace él con mucha constancia, más que yo. Y nada, nos vemos en el análisis de cartas, que será probablemente mañana, pero nos, os anunciaremos todo por Discord, Twitter, etcétera, Así que estad atentos y ahí os esperamos. Hasta luego. Hasta otra.